She's the next- Hola, 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 bienvenidos amigos. Esto es Resumenia Noche 2 Domingo. Bienvenidos a la edición de Resumenia Noche 2, amigos. Estamos en vivo y en directo bajo la señal de este canal. Y claramente estamos. Con el escenario más grande de todos... Aquí en el Lincoln Field... Claramente en esta noche amigos... De lo que va a pasar en el Magno Evento... Vamos a tener la siguiente cartelera en esta noche... La noche 2 de WrestleMania amigos... Tendremos... Io e. Sky contra Bailey Por el WWE Women's Championship... Esta noche... En WrestleMania 40... Y además amigos... Esta noche en WrestleMania 40 tendremos... A LA Knight... ¡Yeah! Enfrentándose contra AJ Styles... Mano a mano esta noche en WrestleMania y además amigos esta noche en Wrestlemania triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos Randy Orton y Kevin Owens y Logan Paul batallarán por el campeonato el WWE United States Championship y además amigos esta noche en Wrestlemania tendremos la lucha de la Philadelphia Street Fight en el cual estará Bobby Lashley y Angelo Dawkins y Montefiore enfrentándose contra Final Testament y además amigos esta noche tendremos la lucha por el World Heavyweight Champion Seth freaking Rollins enfrentará directamente contra Drew McIntyre esta noche en WrestleMania y damas y caballeros el final de la historia será esta noche quién saldrá con el campeonato indiscutible universal de la WWE Roman Reigns se medirá mano a mano contra The American Nightmare Cody Rhodes el final de la historia el final de la era será esta noche en WrestleMania for the Undisputed WWE Universal Championship. Amigos, bienvenidos. Esta noche es. WrestleMania. Bienvenidos amigos, bienvenidos a la edición de WrestleMania Noche 2, Sunday. El día de hoy, bienvenidos amigos. Esta noche se está viviendo claramente la noche de WrestleMania Sunday. Estamos completamente, bueno, con ánimos, con todo ahí, con las ganas hoy día, hoy amigos. Hoy es WrestleMania Domingo. Bueno, vamos a ver qué sucederá el día de hoy, amigos. Muchas cosas podrían ocurrir en el final de la historia. El capítulo final, The American Nightmare, Cody Rose enfrentará contra Roman Reigns For the Undisputed WWE Universal Championship Es algo en el cual muchos catalogan como el final del reinado de Roman Reigns Otros catalogan que este podría ser el reinado del inicio de la nueva era de The American Nightmare Así que amigos, esta noche es el final de la historia así que bueno vamos a ver qué sucederá el día de hoy amigos en este final de la historia entre Drew entre Roman Reigns contra The American Nightmare, Cody Rose por The Undisputed WWE Universal Heavyweight Championship bueno vamos a ver qué sucede amigos bienvenidos a WrestleMania Noche 2 estamos comenzando con la edición de WrestleMania el día de hoy En la edición. Este es el evento más grande de todos los tiempos del entrenamiento deportivo. Resumenia. Sí. ¡Ey! Comenzamos amigos. Resumenia. Domingo. Noche 2. Estamos comenzando amigos la edición de Wrestlemania el día de hoy. Vamos a ver qué sucederá. ¿Qué ocurrirá el día de hoy amigos? Estamos comenzando con la edición. De WrestleMania. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos. Siendo las seis de la tarde, hora de Perú, Ecuador y Colombia. Estamos viendo ahora mismo a Drew McIntyre estando preparándose para su combate en esta noche, amigos. Ahí lo tenemos al guerrero escocés el día de hoy preparándose para su lucha. Y además también tendremos por ahí al costado al visionario, el revolucionario World Heavyweight Champion Seth freaking Rollins, que seguramente va a estar presente el día de hoy. Bueno, lo tenemos ahí a Rollins, amigos. Lo tenemos a The World Heavyweight Champion preparado para su combate. Damas y caballeros, esta lucha será For The World Heavyweight Champion. El primer combate de la noche de la velada de WrestleMania. Bueno, vamos a ver qué sucederá el día de hoy aquí en WrestleMania, amigos. Bueno, estamos aquí. Espérate. To time Award nominees, the war and bueno... The Warner Streaming, están cantando ahora mismo la música o la canción de American the Beautiful. En este momento, aquí en WrestleMania. Que no dice por aquí la gente, vamos Cody, vamos, vamos Cody, esta noche. Oye, la gente me entusiasma mucho aquí, eh la verdad, la gente me entusiasma demasiado aquí. Hagan sus predicciones, gente, dice Benjamín Finosi. Sí, 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 vayan haciendo sus predicciones. Saludos, Agustín. Bienvenido, amigo, después de tanto tiempo. Saludos, dice Deporte vestido de azul. <laughs> vestido. Deporte se ha reportado que varios de AEW están en WrestleMania apoyando a Cody Rose. ¿Qué? ¿En serio? Dice, que gane Drew McIntyre, gane cinco minutos por favor. Saludos desde Guatemala, saludos José Ochoa, saludos. ¿Y dónde nos están, están viendo aquí la gente de Chá, amigo? ¿De, de dónde? desde de qué país nos están viendo en este momento con WrestleMania 40? La gente claramente me entusiasma mucho porque mucha gente aquí trata de ver de que posiblemente veamos el final de la historia. The American Nightmare, Cody Rose, tratará de acabar el reinado de The Tribal Chief, The Head of the Table, Roman Reigns, que es este este año cumpliría supuestamente cuatro años como nuestro campeón indiscutible, pero The American Nightmare quiere tratar de separar esto, tratar de acabar con Cody Rose. ¿Quién saldrá con la victoria en esta noche en WrestleMania? ¿Será Cody o será Roman Reigns? A ver, ¿qué nos dice por aquí la gente? Saludos desde Guatemala, saludos desde Salvador, saludos desde Uruguay, saludos desde Perú, saludos desde México, Guadalajara, Jalisco, saludos también para la gente de República Dominicana, un ¡Oh, fuerte abrazo también para la gente de Haití. <laughs> oye, oye, ¿en serio? Bueno, saludos a la gente de México ahí. saludos a toda la gente. Dice deporte, saludos de Trujillo, Saludos, Felipe. Bueno, un fuerte abrazo ahí a la gente de Trujillo, al lugar de la eterna balacera. Digo primavera, primavera. Dios mío, no, no. Enrique, controla, Dios mío. Estamos comenzando con resume y esta forma, amigo. Dice por aquí la gente, saludos de Argentina, saludos. Saludos a Jonathan Palacio desde Chile. Un fuerte abrazo también para la gente que nos está escuchando desde Chil Chili, Chile. Saludos también para República Dominicana. También saludos a toda la gente de Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Brasil, Perú y también a toda la gente que nos está escuchando desde República Dominicana, Panamá, Uruguay, Venezuela y todos los que están escuchando aquí en WrestleMania. Bueno, la, la gente. ¡Oh, Stephanie! What? Stephanie McMahon, amigos. What the hell? Eh, Stephanie, espérate, es Stephanie, amigos, ¿Es Stephanie McMahon, ¡qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Sí! ¿Es Stephanie McMahon, ¿Qué, qué, qué, ¿qué, es aquí, amigos? Stephanie McMahon está llegando en esta noche a WrestleMania. Ayer fue Triple H. Esta noche es Stephanie McMahon. Pero ¿qué, qué, qué, qué demonios? Eh, Stephanie, Stephanie McMahon is here en WrestleMania. ¿What? Está, está de vuelta la jefecita Stephanie McMahon que me contrate. No, 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 espérate, espérate. Stephanie McMahon está aquí, amigos. En esta noche, aquí en WrestleMania. ¿Pero qué, qué? Dice saludo de Trujillo, ciudad de la eterna balacera, dice la gente. Bueno, amigos, está aquí. Stephanie McMahon, el día de hoy, amigos, está abriendo la noche 2 de WrestleMania. Vamos a escuchar ahora mismo a la jefa. ¡A ¡Sí! La gente le aplaude a Stephanie, eh. La gente, mira, tantos, tantos temas en el cual se ha surgido con el señor McMahon. Stephanie nunca tuvo problemas. Stephanie siempre ha sido muy reservada, muy apreciada por el backstage. Es alguien genial aquí verla. Estoy ahora mismo verlo aquí a todos ustedes nuevamente en esta noche, dice Stephanie McMahon. Es un gusto verlos. Así que estoy ahora mismo hablando de durante años atrás. Es que yo entré a mi primer WrestleMania en la noche 1 y por supuesto obtuve el honor y el privilegio de poder estar acompañada por supuesto con grandes estrellas de ese momento y ahora estoy aquí en WrestleMania en esta edición del 40 y por supuesto WrestleMania 40 claramente trata de elevar todo lo que viene siendo los sueños porque esto es claramente el primer WrestleMania de Paul Vex era, oh por Dios Paul Vex era, o sea Triple H era así esta noche Voy a tratar de que toda la gente que está escuchándonos en, alrededor de todo el mundo trate de celebrar, trate de ver como un gran momento que claramente van a estar viendo di algo diferente, un cambio que va a ser generacional para todos y este va a ser algo en el cual va a estar para todos juntos y esto es lo que va a llevar para todos porque vamos a demostrar claramente de lo que es lo mejor de los negocios, Triple H. Así que voy a directamente a decir... Que vean hacia el final de la línea porque aquí va a ser muchas preguntas que podemos iniciar. ¿Están preparados? ¡Oh! ¡Están listos! No, no, no. Filadelfia. No, no, no. Philadelphia. Dije, oh! "Are you ready?" ¡Sí! ¡Are you ready, amigos! ¡Sí, sí! ¡Sí, estamos listos! Así que, vamos a todos. Vamos a comenzar. ¡En la noche 2! ¡De Wrestlemania! así! ¡Vamos con Chelesu! <risa> ¡Amigos! <risa> ¡Dios mío! ¡Que se, se me acaba de escapar la emoción! ¡Amigos! Y está ahora mismo el ejército escocés en este momento. ¡Oh! ¡Oye, espérate, espérate! ¡Están haciendo conmemoración a la música de Rudy Piper! ¡Uy! ¡Escuchen, escuchen! ¡Es a conmemoración a la música de Roddy, Roddy Piper! ¡Que en paz descanse! ¡Amigos! Escuchen. Oh. Es eh, la música de, de la leyenda Ronnie Ronnie Piper, pero bueno, en este caso lo están haciendo sonar por la noche de lo que va a ser el día de hoy aquí. El Guerrero Escoces, amigos, se va a venir la lucha For the World Heavyweight Championship. La lucha Drew McIntyre contra Seth Freaky Rollins va a iniciar el magnífico de WrestleMania 40. El campeonato mundial peso pesado del mundo será el primer combate de esta velada. Bueno, amigos, vamos a comenzar este primer, este primer combate de la noche que WrestleMania 40. Namas y caballeros, ingresando ahora mismo, El Salvador. El tipo que va a tratar de elevar totalmente todo, el guerrero escocés, Dos Shows of One, Drew McIntyre. Bueno, amigos, abriendo la velada de esta noche, WrestleMania 40, ingresando el guerrero escocés. Drew McIntyre Bueno, amigos, ingresando Drew McIntyre esta noche, amigos. Ahí lo tenemos, vamos, Drew, vamos, Drew, dice la gente. Ingresando Drew McIntyre esta noche. Por supuesto, aquí en WrestleMania. Bueno, ingresando Drew McIntyre el día de hoy, amigos. La gente separándose, claramente colocando tanto por Drew o tanto por Seth freaking Rollins. Damas y caballeros, ingresando el guerrero escocés, dos shows one. Drew McIntyre el día de hoy aquí en WrestleMania. Drew McIntyre tuvo un paso en WrestleMania desde mucho antes WrestleMania 26 cuando enfrentó en la lucha de escaleras y perdió WrestleMania 27 participó en una lucha de equipos si no me equivoco ah no fue en el WrestleMania 28 WrestleMania 30 participó en la batalla de andrés gigante en el cual perdió a drew mcintyre volvió nuevamente a la edición de WrestleMania en el 35 en el cual enfrentó contra roman reigns y perdió a drew 36 enfrentó en el evento central después de ganar el Royal Rumble 2020. Drew McIntyre ganó a Brock Lesnar. WrestleMania 37 enfrentó contra Bobby Lashley por el campeonato de la WWE, abriendo la noche 1. Y por supuesto, perdió en esa noche por el campeonato. WrestleMania 38 enfrentó contra Baron Corbin, derrotando a Corbin. El año pasado, Drew McIntyre no pudo ganar porque claramente. Se enfrentó contra Gunter y su amigo Sheamus en esta triple amenaza por el campeonato intercontinental damas y caballeros. Drew McIntyre viene ahora mismo a buscar y a salvar el campeonato de oro dicho por sus propias palabras. Lo tenemos en este momento a Dos Show Son One. Drew McIntyre. Vamos a la encuesta. Ahora mismo en el chat, amigos, vayan votando. ¿Quién saldrá con la victoria? ¿Será Drew McIntyre o Seth Freaky Rollins? Y mientras tanto, estamos ahora mismo en la mesa de comentarios con Philip Brooks CM Punk. Está ahora mismo en la mesa de comentarios en esta noche, amigos. Aquí en WrestleMania. Lo tenemos a CM Punk en la mesa de comentarios, amigos, en esta noche. Vamos a ver qué sucederá el día de hoy aquí en WrestleMania. Lo tenemos con Cody Reyes y Michael Cole. Aquí al costado, así en punk. Dice por aquí la entrada de God Drew McIntyre. Dice Damian, can, no canje el día de hoy, por favor, no canjees Damian, dice por aquí la gente. Porque Drew McIntyre quiere ser campeón, inician su primera la, la primera lucha en un evento. Bueno, hay que ver, amigos, si es que Drew también gana, porque ya tuvo un, este, un error o un problema anteriormente que fue WrestleMania 37, cuando perdió contra Bobby Lashley. Así que tiene una maldición Drew McIntyre todavía de perder en WrestleMania. Hay un calor enorme, amigos. 61 grados aquí en Filadelfia. Wow, tremendo calor. Oye, tengo un calor aquí. ¿Por qué me has hecho poner una camisa, Enrique? Bueno, en fin. La cuestión, amigos, vamos ahora mismo a lo que va a ser en esta noche aquí en WrestleMania. Bueno, lo tenemos a Drew McIntyre el día de hoy aquí en WrestleMania. 40. Oye, espérate, espérate, está sonando en este momento. ¡Ojo! ¡Ser Rollins viene con orquesta en este momento! ¡What? ¡Miren, miren! ¡Viene con orquesta, Sir Rollins! ¡Viene con orquesta en esta noche en The World Heavyweight Champion, amigos! ¡Viene con la orquesta en este momento! ¡Con gente ahí tocando este, panderetas, tocando ahí! ¡Oh! oh, oh! Lo tenemos ahora mismo, con la gente ahí cantando, ovacionando y claramente con Seth Rollins Haciendo una entrada especial, los World Heavyweight Champion amigos Ahí lo tenemos en este momento Ahora aquí a la gente, tocando la música de Seth Rollins Esto es una payasada, dice Carlos Daniel <laughs> Bueno amigos, ahí lo tenemos ahora mismo A muchos músicos tocando la música de Seth Rollins ahí, tocando ahí las panderetas y todo eso bueno, amigos, ingresando Seth ser freaking Rollins el día de hoy aquí en WrestleMania. La gente ahí colocándolos hoy en este momento por ser freaking Rollins en esta noche. Bueno, bueno, amigos. Lo tenemos a Seth freaking Rollins en esta noche aquí en WrestleMania. Están tocando ahora mismo la música de Rollins aquí... En el centro del cuadrilátero... Oye, pero la gente ovaciona bastante... Eh, y Panda Café lo dice... O sea, están cantando la música de Rollins en vivo... Y sobre todo la gente ahí alrededor... Están tocando ahora mismo la canción de Seth Freakin' Rollins... Con tanto entusiasmo... Amigos, está aquí... The World Heavyweight Champion... Seth Freakin' Rollins... Está aquí presente en esta noche, amigos... Vamos ahora mismo a lo que va a ser el día de hoy... Bueno, lo tenemos a Seth Freakin' Rollins... En esta noche tras su derrota el día de ayer... En WrestleMania Noche 1 contra la Roca y Roman Reigns. Bueno, vamos a ver qué sucederá el día de hoy. Ya lo tenemos en este momento: A The World Heavyweight Championship. ¡Wow! Está Rollins preparado para su combate igualmente que Drew McIntyre. Estas dos superestrellas se enfrentaron en el pasado por el Campeonato Intercontinental, Campeonatos en pareja, Campeonato Mundial Peso Pesado y Campeonato de la WWE. En, ciento, su, en sus cuatro enfrentamientos se podría deducir de que Rollins y Drew McIntyre siguen varados. En la misma puntualidad, mejor dicho, en un empate, tanto de las luchas que han tenido en el pasado por los cuatro campeonatos que acabo de mencionar. Amigos, tenemos a Seth Freaking Rollins y a Drew McIntyre en esta noche en WrestleMania 40. Vamos a la presentación de la bellísima, de la hermosísima, de la Samantha Irving. Este combate está pautado de una sola caída y es World Heavyweight Championship. Sí, sí, sí. Campeonato Mundial Peso Pesado. Introducimos primeramente desde Escocia. Y él es el retador, dos shows on Wang. Drew McIntyre. Ahí está, dos shows on Wang. Oye, qué bella es Amante Irving, ¿eh? Muy bella es Amante Irving. ¡Wow! ¡Let's go, Drew! De ahí su ponente. está aquí. Y él es The World Heavyweight Champion, The Visionary, The Revolutionary, Seth Freaking Rollins. Sí, sí, sí. ¡El otro a Rollins! Oh, oh, oh. Wow, el estadio llenándose ahora mismo cantando, eh. Oh, oh, oh. Bueno, vamos amigos a lo que va a ser en esta noche WrestleMania 40. Arrancamos el primer combate de la noche. Saludos a todos los que están escuchando en vivo desde sus hogares, señores. ¡Gracias a la vida! ¡Gracias al placer! ¡Gracias al fanatismo! ¡Claibor! ¡Claibor! ¡Uno! ¡Oh, ¡Dos! ¡Ganador! ¡Por poquito! ¿Qué? ¿Qué? ¡Drew McIntyre acaba de aplicar la Claymore King, amigos! ¡Drew McIntyre acaba de aplicar la Claymore King por un segundo! ¡Por un segundo derrotan a Rollins! ¡Viene Drew McIntyre! ¡Toma distancia rápidamente, Drew! ¡Vienes! ¡Escapa Rollins! ¡Oye! ¡Vino la Claymore King rápidamente en esta noche de WrestleMania! ¿Qué? ¿Qué? Vino rápidamente la Craymore Kick. Viene rápidamente Drew McIntyre. Lastima la rodilla de Seth Rollins. La rodilla que fue lastimado el día de ayer en WrestleMania en la noche 1. Viene ahora mismo. Agarra. En este momento Drew McIntyre. Viene Drew. Agarra de la cabeza de Seth Rollins. Y aplica un suplex en este momento en el suelo para Seth Rollins. En este momento de parte de Drew McIntyre. Wow, amigos, rapidito fue Drew aplicando la crema Y ahí está su esposa de Drew McIntyre. Y Drew tomándose una foto en este momento, amigos. Está tomándose una selfie con su esposa y con su amigo ahí, Drew McIntyre, atacando a Drew. Empieza a golpear al Guerrero José. Lo cargan a hacer y lo tira contra la barrera metálica en este momento, Drew McIntyre. Se mete al cuadrilátero en este momento, Drew. Recordemos amigos, Drew McIntyre ha hablado el día de ayer por la noche, diciendo de que si pierde el día de hoy ante Rollins, por supuesto va a dejar la WWE. Es lo que dijo Drew McIntyre el día de ayer. Acaba de aplicar un suplex el Guerrero Escocés, amigos, y está viendo así en Punk por la mesa de comentarios. Oye, hablando, escuchado por ahí que el día miércoles sí en POM va a tener que ver algunas imágenes en vivo. <laughs> viene ahora mismo Drew McIntyre agarra a Rollins, va a preparar el Future Shock DDT. Viene Future Shock, se escapa Rollins, pata en la cintura, nuevamente aplica. Viene ahora mismo el pedigree y pedigree en el suelo. Pedigree en el suelo en este momento de parte de Rollins para Drew McIntyre en este momento aquí en WrestleMania. Tremendo pedigría en esta noche, amigos. Drew McIntyre está sufriéndole en este momento. Claramente, Rollins tiene que aprovechar cada segundo. Drew McIntyre tratando de subir al cuadrilátero rápidamente. Entra el ring. Drew McIntyre. Viene Rollins. ¿Qué onda? ¡Chirstom! ¡Curstom! ¡Uno! ¡Dos y no! ¡El conteo solamente llega a dos! Aplicó el curso, Seth Freak y Rollins. Y el conteo solamente llega a dos. Seguimos en el combate. Estamos en esta noche, WrestleMania Noche 2. Más adelante, a la de WWE Universal Champion Roman Reigns defenderá contra el ganador de Royal Rumble 2024, The American Nightmare, Cody Rose para tratar de finalizar la historia. Más adelante, en esta noche, en WrestleMania. Viene ahora mismo Drew McIntyre. Golpea a Rollins. Patada. Para preparar el pedigree por segunda vez. Se viene ahora mismo Rollins. Se escapa Drew McIntyre. Catapulta para Rollins. Catapulta en esta noche de parte de Drew McIntyre para Seth freaking Rollins. Dale lucha. Dale placer. Dale mil emociones. Estamos en vivo con WrestleMania. Son las 6 y 25 de la tarde. Viene ahora mismo Drew McIntyre agarra a Rollins, lo trae a las malas, golpea con derechazo para ser Rollins en este momento del guerrero escocés en este momento. Empieza a golpear, ataca nuevamente en esta noche ser Rollins, ataca a Drew McIntyre con derechazo para Rollins. Empieza a golpear del uno al otro, ataca a Rollins a Drew McIntyre. Empieza a golpear en este momento Drew McIntyre a Seth Rollins. Ataca a Matraca, golpea con todo. Dale con dale, que no soy yo. Empieza a golpear al mismo Drew. Ataca Rollins, ataca a Drew, ataca Rollins, ataca a Drew, ataca Rollins, Machetazo de parte de Rollins. Machetazo de parte de Drew. Viene Rollins. Derechazo. Viene Drew McIntyre. Toma distancia y Pata de la cara nuevamente. Viene. Super aquí La cara de parte de Ser Rollins para Drew McIntyre. Viene rápidamente. Cabezazo rápido de parte de Drew McIntyre para Rollins. Empieza ahora mismo. Viene. Agarra nuevamente el lazo al cuello. Viene. Neckbreaker rápidamente en esta noche de parte de Drew McIntyre. Tremenda neckbreaker, ¿eh? Wow. Rapidito, ¿eh? Oye, pero empieza a levantarse en este momento Y viene Drew McIntyre en esta noche Oye, me están dando una información por acá Por, por privado en este momento Por acá Pero bueno, Enrique, dímelo, dímelo Después me lo dices Viene ahora mismo Drew McIntyre Va tomando distancia Viene Drew Desde la esquina se viene la sexta la tercera Claymore La segunda Claymore ¿qué amigos, se viene Drew McIntyre Viene 3, 2, 1 Viene, ¡Oh, lo cargo Rollins. y ¡Powerbomb! Bomb, ¡Power bomb! Viene Rollins, va a preparar el pedigree. Pedigree, pedigree, segundo pedigree, pedigree. Pedigree, viene la viene el Viene Curston, señores. Se acerca el Curston, segundo Curston de la noche. Segundo Curston, cubre Rollins uno, dos, no. El conteo solamente llega a dos. Wow. ¡El conteo solamente llega a dos, amigos! ¡Seguimos en el combate! ¡Seguimos en la acción! ¡Seguimos en las mil emociones con WrestleMania! ¡El conteo solamente llega a dos! ¡Seguimos en la lucha! Oye, me, me sorprende mucho porque. Rollins acaba de sacar el pedigree por segunda vez. Lo hizo primeramente en el suelo y lo acaba de aplicar en el ring. Y luego vino con el segundo Stone con el conteo y, él, y solamente llegó a dos. O sea, Rollins ahora mismo se está preocupando porque Drew McIntyre está soportando a sus golpes. Esto es completamente sorprendente por parte del guerrero escocés que está salvándose en todo en esta noche. Viene ahora mismo Seth Rollins. Va ahora mismo tomando distancia el visionario. Está preparando Rollins en esta noche. Va subiendo Rollins en este momento. Va Rollins. Está subiendo por la tercera cuerda. Viene Rollins. Está ahora mismo va a volar a Rollins. Viene Rollins. Viene Rollins va a buscar el tercer costón desde la tercera cuerda. Viene. Se escapa Drew. Se escapa Drew. Viene. Claymore se escapa Rollins. Se escapa Rollins. Viene, Rollins! ¡Se escapa, Rollins! ¡Viene Rollins se escapa del costón. Engancha Drew McIntyre. Viene. Future Shock Future Chuck DDT Cubre 1, 2 Y el conteo Solamente llega a dos yeah. Wow, es muy difícil para Drew McIntyre batallar de esta forma con Rollins La soporta el Future Shock DDT En esta noche El guerrero José Drew McIntyre me, me, me dice ahora mismo Enrique Me está diciendo por privado De que eh, hay 316 Pero ¿qué significa 316 16 no son, las de, no son las 3 de la tarde y 16 minutos ¿Por qué 3.16, Enrique? Cuéntame, cuéntame. No, no sé por qué me dices así Viene ahora mismo Drew McIntyre Agarra de la cabeza de The Rollins Está ahora mismo, en esta noche Drew McIntyre Va parándose ahora mismo Viene... Uy, se está viendo con CM Punk en este momento Drew McIntyre Se está viendo con CM Punk Y está burlándose de CM Punk en este momento Drew Sí, se está burlando en esta noche Drew McIntyre, amigos Está burlándose en esta noche Drew McIntyre de CM Punk. Bien, ahora mismo Drew. Está ahora mismo Drew McIntyre tomando distancia. Viene Drew. Engancha ahora mismo mirando a Rollins. Está mareado Rollins. Viene ahora mismo levantando los hombros. Lo carga Drew McIntyre. Lo tiene en el hombro. Lo tiene en el hombro. Viene Drew. Viene Drew. Viene Drew. Viene Drew. Y GTS escapa Rollins. Viene Roll Up. Uno, dos. Y el conteo solamente llega a dos. Viene Drew McIntyre. Claymore. Claymore. Uno, dos. No. No, 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 el conteo solamente llega a dos todavía. No me lo creo, no me lo creo. No me lo puedo creer en esta noche, amigos. Segunda cream King de la noche. Y todavía sobrevive Sad Freaking Rollins. No me lo creo. Dios mío. Soporte en esta noche, amigos. Sad freaking Rollins. No me lo puedo creer hasta el momento. Wow, me sorprende mucho de cómo Rollins soporta las Claymore Key de Drew McIntyre. Y Drew McIntyre está acercándose a la mesa de comentarios con, con CM Punk. Está desarmando la mesa de comentarios. Drew McIntyre está ahí CM Punk hablando mal de Drew. Claramente en este momento golpea derechazo de parte de Drew McIntyre. Viene lo mismo, agarra de la cabeza Drew McIntyre a Seth Rollins. Viene Drew, prepara a Drew McIntyre en este momento, amigos. Se viene Drew McIntyre, levanta en este momento. Viene, lo carga, lo carga, lo carga. Viene, contra Rollins encima de la mesa, golpea a Rollins, ataca a Rollins. Viene, pata en la cara para Drew McIntyre de parte de Rollins. Viene Drew McIntyre, agarra a Seth Rollins, golpea a Drew contra la mesa de comentarios. Otra vez empieza a golpear, viene, super kick en la cara para Drew McIntyre, super kick en la cara de parte de Seth Rollins para Drew. Está mareado ahora mismo Drew McIntyre. Está tranquilo. Está tranquilo. viendo ahora mismo. Seth Freaking Rollins. Va a preparar ahora mismo el kurston desde mesa a mesa. Se viene Rollins. Se viene Seth Freaking Rollins. Viene Curstón Curse Stone encima de la mesa para Drew McIntyre. Curston, Curston. Viene Rollins, mete el cuadrilátero a Drew. Se viene ese freaking Rollins. Está parado Drew McIntyre. Viene Drew Claymore. Claymore. Oh no, oh no. Dos, no. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¿Cómo soportan las cuatro Claymores? ¿Cómo? ¿Cómo? No me lo creo. ¿Cómo Seth freaking Rollins acaba de soportar tantas Claymore en esta noche? No me lo creo. El campeón mundial peso pesado está, sal está salvándose de tantas Claymore kick. No me lo creo, amigos. Viene Drew McIntyre. Toma distancia. Viene cuarta Claymore. Cuarta Claymore. Ahora sí, uno, dos. ¡Gana Drew! ¡Gana Drew! ¡Sí! 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 ¡Ganó Drew! ¡Ganó Drew! ¡Ganó Drew! Amigos, nuevo campeón mundial peso pesado! ¡El guerrero escocés! ¡Drew McIntyre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganó Drew, amigos! Ganando Drew McIntyre esta noche, nuevo campeón mundial peso pesado el día de hoy Drew McIntyre es the new World Heavyweight Champion Dios mío, se le hizo Se le hizo el momento a Drew amigos Se le hizo el momento Segundo campeón Mundial peso pesado de esta era Drew McIntyre es the new World Heavyweight Champion Wow No me lo puedo creer amigos no me lo puedo creer, lo tenemos a Drew McIntyre Consagrándose el día de hoy a en WrestleMania. Igual ¡Wow, lo hizo? Lo hizo Drew, amigos. Lo hizo Drew McIntyre. Se consagra como el nuevo campeón mundial peso pesado. Y Ser Rollins. Ay, no, está llorando Rollins, eh. Está llorando Rollins, amigos. Rollins está llorando. Uy, no. No, amigo, Seth Rollins está llorando en este momento, no. Ser Rollins está llorando y le dice a Drew McIntyre, cuida ese título, le está diciendo Rollins a Drew. Le está diciendo, cuida ese, este, cuida ese título, le está diciendo en este momento este, Ser Rollins a Drew McIntyre. Wow, está llorando Rollins en este momento. Está llorando en este momento Ser Rollins, en esta noche. Sí, 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 está llorando ahora mismo Ser Rollins. Wow, gana el día de hoy amigos, el, el guerrero José se convierte. En el nuevo campeón mundial peso pesado amigos sorprendentemente ante toda la veracidad de la gente Drew McIntyre se convierte en un New World Heavyweight Championship En nueve minutos de combate Drew McIntyre es el nuevo campeón mundial peso pesado del mundo Cerrando WrestleMania 40, bueno abriendo WrestleMania 40 lo tenemos, en esta noche, ahí lo tenemos a Drew McIntyre Se le hizo el momento amigos, Drew McIntyre no pudo celebrar en WrestleMania 36 con el público, y ahora se le hizo el momento a Drew McIntyre celebrando con la gente en esta noche en WrestleMania 40. Amigos, ahí lo tenemos a Drew, y ahí está con su mujer dándole el campeonato mundial peso pesado. Drew McIntyre, amigos, feliz y todo, Drew. Le da un beso a su esposa y también un abrazo a su, a su hermano, a su amigo. Ahí lo tenemos a Drew McIntyre celebrando en esta noche, amigos. Drew McIntyre es el nuevo campeón mundial peso pesado del mundo aquí en WrestleMania. Wow, me sorprende mucho eso, ¿eh? La verdad, me sorprende mucho eso. Y ahí está Drew McIntyre celebrando en este momento. Espérate, espérate un segundo, espérate un segundo. Aguanta un segundo. Aguanta un segundo, espérate. Lo está viendo Punk. Aguanta un segundo. Espérate, 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 espérate. No acaba aún. Espérate, no acaba aún. Drew McIntyre está observando así en Punk. Uy, 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 uy. uy, Espérate, espérate. Drew, 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 Drew. Hey, hey, Drew. No, 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 no. Hey, Drew McIntyre se está acercando a CM Punk en esta noche. Ay, Dios mío, espérate. No, 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 no. Drew McIntyre se está acercando a CM Punk. Espérate, ¿qué está haciendo Drew? ¿Qué, ¿Qué está haciendo Drew? CM Punk le está felicitando a Drew McIntyre en esta noche. Se está acercando a CM Punk, Drew McIntyre. Está encima de la mesa de comentarios Drew McIntyre. Y está enseñando en el Campeonato Mundial Peso Pesado, Drew. Lo hice, dice. I'll come. Lo hice. Lo hice. Lo logré agarré tus sueños y cumplí mis sueños Dice bueno, está bien, está bien lo que digas está muy bien, sí, seguramente está celoso por lo que acabo de hacer porque tú estás lesionado mientras yo estoy logrando campeonatos, y eso es lo que te debe avergonzar, estar con ese bueno, con esa con esa maldita collarín en el brazo, así que sigue sufriendo siempre Pong porque tu me lleven ha sido arrebatado por mí, le está diciendo Drew uy, está criticando ahora mismo Drew McIntyre a Pong esta noche amigos Dímela mi cara ahora mismo. A ver, trato de decirlo entonces. Dice, mira, te lo estoy diciendo ahora mismo a ti. Le está diciendo Drew te así en Pong. Uy, le está reclamando. Le está diciendo. Acerca la cámara ahora mismo. Le está diciendo al camarógrafo. Sí, Drew McEntee así en. Al camarógrafo en este momento. Le está diciendo acerca de la cámara ahora mismo. Está, está, está como diciéndole: logré tus sueños, algo que tú no has hecho o lo que no has logrado. ¡Wow! ¡Drew McIntyre recriminando a CM Punk! ¡Oh, no! ¡Golpea CM Punk a Drew McIntyre! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios, amigos! ¡CM Punk acaba de golpear a Drew! ¡Oh, se quitó! ¡Espérate! ¡CM Punk no está lesionado, amigos! ¡CM Punk no está lesionado! ¿Qué, qué? ¡CM Punk no está lesionado! ¡Y golpea CM Punk a Drew McIntyre! ¡CM Punk acaba de golpear a Drew! ¡Está golpeando a CM Punk! ¡Qué demonios! ¿Qué demonios? CM Punk está golpeando a True Market de esa noche ¿Pero por qué? ¡No me lo creo! ¡Oh, Damien Priest! ¡Damien Priest! ¡Damien Priest! canjeo, 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 ¡Cashing in! ¡Cashing in! ¡Money in the bank en línea! ¡Money in the bank en línea! ¡Damien Priest golpea a True Market de con el maletín! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Es oficial amigos, el canjeo se Porque Drew estaba hablando con, con CM Punk Ahí en el, en el, en el ring O oh perdón, en la mesa de comentarios Y CM Punk golpeó a Damian Priest Perdón, a, a Drew McIntyre En la pierna Y luego Damian Priest vino para que el, male, el maletín del lío del banco, amigos No me lo puedo creer <laughs> No me lo puedo creer, amigos Nuevo campeón mundial peso pesado Damian Priest en esta noche WrestleMania No me lo creo, amigo el arquero de la infamia se convierte en el nuevo campeón mundial peso pesado del mundo. Dios mío. Wow, lo logró Damian Priest. Dios mío, lo logró Damian. Damian la bestia. Literalmente, amigo. Damian Priest vino y se lo canjeó el maletín. ¿Qué fue eso? Eh, Drew McIntyre ganó el campeonato mundial peso pesado contra Rollins. Luego CM Punk. Estuvo ahí en la mesa de comentarios. Drew se acercó a CM Punk. Estuvo burlándose de CM Punk. CM Punk se quitó el collarín, o sea, el, el protector del brazo. Atacó a Drew McIntyre. Y luego Damian Priest vino a canjear el maletín del lino del banco. O sea, todo el canjeo de Damian Priest fue gracias a CM Punk. O sea, todo el canjeo de Damian Priest fue gracias a CM Punk. Oye, pobre, pobre Drew, amigo. Pobre Drew. No lo dejaron celebrar para nada, Drew McIntyre. ¿eh? No lo dejaron celebrar para nada, amigo. O sea, vino y canjeó el maletín del nivel de banco rápidamente. En esta noche, Damian Priest, pobre, pobre Drew. La verdad, <laughs> pobre Drew McIntyre. No canjeó el maletín Drew y literalmente pierde el Campeonato Mundial Peso Pesado en la misma noche de WrestleMania. O sea, es una maldición para Drew, amigo. Es una maldición para Drew. Pobre Drew McIntyre, yo cambio de compañía, dice por ahí, Drew McIntyre es, es otro llorón, ahora qué dirá, ojalá se cumplan las palabras y se vaya, dice por ahí la gente. Fabricio Vizcarra dice, no duró nada, no duró nada. Da, eh, Drew McIntyre se convierte, amigos, en el campeón más corto de la historia, con el Campeonato Mundial Peso Pesado de esta era, ojo, de esta era. Dice, Erika Angarita, el segundo robo del siglo, sí, 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 <laughs> el segundo robo del siglo, literalmente. Tremenda obra maestra, lo dice por aquí la gente, Drew se va de la empresa, bye bye Drew, lo dice por ahí la gente Oye, se lo arrebató rapidito, pobre pobre Drew, amigo, pobre Drew No, no tampoco no se merecía tanto, ¿no? Pero, pero amigo, pobre Drew McIntyre <laughs> Pobre Drew McIntyre, amigo, pobre Drew McIntyre, la verdad, pobre Drew Bueno, amigos, vamos directamente que esta noche se va a venir una lucha del Philadelphia del Fidelencia Street Fight. En este momento, aquí en WrestleMania, se va a venir la lucha de 3 contra 3. En este momento, ingresando. Eh, espérate, Snoop Dogg. Espérate, está ingresando Snoop Dogg en este momento. Bueno, ingresando Snoop Dogg el día de hoy, amigos, aquí en WrestleMania. Dios mío, lo que acaba de pasar, ¿eh? Dios mío, lo que acaba de pasar. Al menos lo tocó su esposa el campeonato. Sí, sí, sí. Sí, su esposa de Drew McIntyre agarró el campeonato también. Era predecible. No había canjeado el maletín y se podía la gente. Siendo sinceros, se veía venir. Drew se lo buscó. No, esto no se puede quedar así. Que haga una triple amenaza, dice. Eh, eso le pasó por presumir. Se hubiese ido tranquilo con el título, pero se puso a, a visajearle a CM Punk y le dieron su merecido. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, está aquí Snoop Dogg. Espérense. Ahí está. Así, ah, sí. Ahí lo tenemos a Snoop Dogg en esta noche. Dios mío. Ingresando Snoop Dogg el día de hoy aquí WrestleMania so amigos Vamos a ver en esta noche aquí Vamos a ver este combate Lucha de la batalla Philadelphia Street Fight Bueno, va a venir esta lucha The Pride Business Contra el equipo de Final Testament Lucha de seis hombres ¡Oh! Boba Ray Dudley Boba Ray Dudley Oh por Dios, 3D 3D Oh por Dios Boba du Ray Dudley está ingresando en esta noche amigos El Boba Ray Dudley Va a ser el árbitro especial invitado de este combate Oh por Dios Oh por Dios D está aquí en esta noche en Filadelfia amigos Ahí lo tenemos A Boba Ray Dudley de los Dudley Boys Oye, pero me sorprende mucho de verlo aquí a Boba Ray, eh Boba Ray Dudley está aquí en esta noche WrestleMania Dice por aquí la gente, XD nomás. Snoop. Dice por aquí la gente, ¿qué? Sí, Baba the Ray Dolly va a ser el árbitro especial invitado en esta noche, amigos. Me sorprende verlo aquí a Baba Ray, amigo, después de tanto tiempo en WWE. Desde el año 2015, casi se cae. Bueno, amigos, se va a venir este segundo combate de la noche, el Philadelphia Street Fight. Aquí en WrestleMania 40. Vamos a ver qué pasará el día de hoy, amigos. A ver, ¿qué nos dice por aquí la gente? ¿Qué nos dice por aquí en esta noche? Lo tenemos a Baba Ray Dolly. Y va ingresando, amigos, el Final Testament. Bueno, ahora mismo ingresando el Final. El final el final testament en este momento, amigos. Ahí está AOP, la bella de Scarlett. Oye, qué hermosa Scarlett, la verdad. Muy, muy hermosa Scarlett, amigos. Muy hermosa. El que diga que no está, está cagado <laughs> La verdad, muy, muy bella es Scarlett Bourdos. La verdad, ingresando Scarlett en este momento con Carion Cross. Oye, me imaginé a Cagun Cross nuevamente como con pelón. Pero bueno. Amigos, ingresando Carion Cross, Akan, Rizar, Scarlett y Paul Ellerin. Están ingresando en esta noche aquí en WrestleMania. ¿Cómo que muy fea? ¿What? Hoy, uy, 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 hoy. Hoy. Más respeto, Pe. Agustín. ¿Qué fue? Oye, Agustín es, es tremendo, tremendo bacán. Oye, deporte, ¿te pareces a deporte? Dios mío. Dios mío. Bueno amigos, ingresando en esta noche aquí, el señor Cross y AOP, el Final Testament. Bueno, no sé por qué se llama Final Testament si tuvieran testamento, no sé. Oye. Carrion Cross con esa vestimenta me parece a un personaje conocido del wrestling que estaba en las independientes. No me acuerdo cómo se llama este tipo, pero su cara es parecida a alguien. No me acuerdo a quién. Dice por ahí la gente, la plena, dice la plena. Bueno amigos, lo tenemos en esta noche aquí. Al señor Carrion Cross en este momento. Dice por ahí la gente, cancela firma Drew. Dios, la gente ya lo quiere ver fuera, ¿eh? Lo tenemos ahí a Snoop Dogg, a Cody Grace, a Michael Cole y a Pam McAfee en esta noche, amigos. Estamos aquí en WrestleMania 40. Bueno, estamos en WrestleMania 40, amigos, en esta noche. Y va ingresando ahora mismo The Pride Business, acompañado de los Street Profits. Ahí lo tenemos, primeramente. Ahí están los vasitos, los vasitos. Ahí están ingresando ahora mismo The Pride Business en esta noche, amigos, en WrestleMania. Oye, me sorprende mucho ver ahora mismo The Pride Business, amigos. Ahí lo tenemos en este momento. A Angelo Dawkins y a Montesford. The Pride Business. Oye, una foto bien bonita, amigos, que acabo de ver en esta noche en Instagram. Hermosa foto. Es la de Paul Becks junto con Stephanie McMahon. Amigos, esto es claramente el. Puro, puro cariño, puro sentimiento. Esto es eh, Conectando Corazones, Sentimientos, Contactos. Oye, ¿en serio? Mira Triple H feliz, amigo. Ahí está el pelón. Mira, mira, qué feliz el pelón, amigo. Mira, está feliz, amigo. Está muy feliz con Stephanie ahí, el pelón. La verdad, sí, 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 está muy feliz el pelón. Bueno, amigos, vamos directamente en esta noche en WrestleMania Q40. Vamos a ver qué pasará el día de hoy, amigos. Aquí en WrestleMania tenemos al todopoderoso Bobby Lashley, acompañado de BFAP. Ahí está, amigos. Vamos a ver de lo que va a pasar en esta noche. Lo tenemos a The Pride Business. Ingresando en de Pride Business el día de hoy, amigos. Ahí tenemos a Bobby Lashley, a BFAP y a los Street Profits. No dice por aquí la gente, el debut de AOP, Karrion Cross en WrestleMania. Uy, un dato curioso, eh. Un dato, un dato curioso ahí. Damian Priest se ha convertido en el segundo luchador en la historia en canjear maletín en WrestleMania. El dato curioso de la vida. Gracias, a Cumbia Piano. Y es verdad. Damian Priest acaba de convertir en el segundo luchador en canjear dentro de WrestleMania, amigos. Es sorprendente de haberlo visto al, ger, al gran arquero de la infamia, Damian Priest. Oye, por cierto, deportes. ¿Si perdió Drew, Drew McIntyre se retirará? No se sabe, no se sabe. Bueno, amigos, ya lo tenemos en esta noche. A Final Testament y a The Pride Business. Vamos a comenzar esta trifulca. Se viene directamente en este momento, amigos. Lucha del Philadelphia Street Fight. Lucha callejera. En esta noche aquí en WrestleMania 40. Oye, tremendo combate que se va a venir el día de hoy, amigos. Bueno, tremenda lucha que se va a venir el día de hoy, amigos, aquí en WrestleMania, lucha del Fidalefia Street Fight aquí en el Magno Evento, wow, sorprendentemente lo que vamos a ver el día de hoy aquí en WrestleMania, eh, sorprendentemente, a ver, ¿qué nos dice por aquí la gente en el chat, amigos, de lo que va a pasar en esta batalla de la lucha Street Fight aquí en WrestleMania? A ver qué no dice por aquí la gente de chat, amigos. Y vamos comenzando ahora sí la batalla. Golpea a Bobby Lashley y los Street Profits a AOP y a Carrion Cross. Van sacando ahora mismo unas mesas. ¡Oh, por Dios! ¡Rápidos! ¡Van rápido en este momento, amigos! ¡Viene ahora mismo a sacar una mesa rápidamente en esta noche! ¡Viene sacando una mesa en este momento! ¡El señor! ¡Eh! ¡Angelo Dawkins y Montefort ¡Viene AOP Aiken y Rizar. ¡Empieza ahora mismo a golpear a los Street Profits! ¡Empieza a golpear en este momento! ¡Viene agarrando de la cabeza! ¡Golpea Bobby Lashley! ¡Está ahí dándole órdenes! ¡Viene AOP! ¡Se acaba de percatar Bobby! ¡Viene Carrion Cross y AOP en este momento al ring con palos de Kendo en esta noche aquí en WrestleMania! Viene rápidamente en este momento AOP. Viene Karen Cross, escapa. Ataca, golpea rápidamente en esta noche. Viene Bobby Lashley. Ataca Bobby. Empieza a golpear Bobby Lashley en este momento. Atacando Bobby junto. Golpea los Final Testament. Atacando Final Testament en este momento. A Bobby Lashley. Empieza a golpear en este momento limpiando la casa. Atacando con puro palo de Kendo en este momento. Empieza a golpear con palo de Kendo aquí en WrestleMania 40, amigos. Viene rápidamente en esta noche. Ataca el Final Testament. Wow, está atacando Final Testament en este momento, amigos. Viene ahora mismo. Final Testament. Agarra a Bobby Lashley. Empieza a golpear con palo de Kendo Vete la silla. Viene colocando la silla en el cuerpo de Bobby Lashley. ¡Viene! Neck Breaker ¡Oh no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Neck Breaker en, en, en el filo de la silla, amigo! ¡No! ¡Cobre 1-2! Y aparece Angelo Dawkins. Carrion Cross acaba de aplicar Neck Breaker a Bobby Lashley en el filo de la silla. Viene golpeado ahora mismo, viene Montes. Palo de Kendo. En la cintura para Montes. Fuera en este momento de parte de Carrion Cross. Viene AOP. Atacando AOP. Carrion Cross en esta noche. Empieza a golpear en este momento. Atacando el día de hoy. Viene golpeando rápidamente. Atacando en este momento, AOP agarra algo por ahí. El eh, Rizar. viene Rizard, trae y lo tira en el cuerpo de Angelo Dawkins. Viene ahora mismo Akam, agarra Canyon Cross, un tacho de basura. Vienen los dos, vienen AOP levantando ambos en este momento, ambos cuerpos de los Street Profits y Power que acaba de aplicar en esta noche eh, Can y Rizard. Va colocando el cuerpo rápidamente de Montefort. Cubre Caron Cross. Uno, dos. Aparece Bifab. Aparece Bifab. Viene Scarlett con el tacho de basura en la espalda de Bifab. Scarlett está golpeando a Bifab en este momento de Final Testament. Viene ahora mismo la tira en contra de la esquina. Bifab en esta noche. Scarlett. Wow. Oye, Scarlett acaba de limpiar la casa con, con Bifab. ¿eh? Viene ahora mismo atacando Karen Cross. Empieza ahora mismo a limpiar la casa en esta noche. Le está diciendo a los AOP que levanten los cuerpos de los Street Profits. Va a repetir nuevamente la acción esta noche, Carrion Cross. Wow, me sorprende mucho la decisión, bueno, la decisión muy buena de Carrion Cross, eh, De tener ese mandato rápido contra sus, bueno, contra sus compañeros de esta batalla. Empieza ahora mismo Karrion Cross a golpear en esta noche, amigos. Lastima rápidamente el killer Karrion Cross no dice por aquí la gente Este que WrestleMania viene. ¡Moan Yerodokis! ¡Tacleada para AOP! ¡Afuera del cuadrilátero! ¡Tacleada! ¡Viene Monte! ¡Salta encima de AOP esta noche! ¡Acaba de saltar encima! Bobby Lashley agarra la silla metálica En ese momento se recupera. ¡Los Pride Business! ¡Acaba de recuperar Pride Business! Viene mirando a Karen Cross, viene sietazo en la parte de la cintura, empieza a golpear en este momento Bobby Lashley con siguetazo en la espalda. Ataca el todo poderoso Bobby Lashley. Viene limpiando la casa con puros sietazos, Empieza a golpear ahora mismo Bobby Lashley. Viene Bobby, agarra de la cabeza de Karen Cross, levanta y viene garra contra la parte de la silla metálica de parte de Bobby Lashley. Viene Bobby, va a preparar ahora mismo Bobby Lashley. Se viene The Horlock. Viene The Horlock en este momento aquí en Media, viene Horlock. Aparece Scarlett con el palo de kendo, palo de kendo en la espalda de Bobby Lashley otra vez, palo de kendo de parte de Scarlett. Está Scarlet ahí. Uy, uy, Scarlet, Scarlet. No, no, coqueteando Scarlet. Viene B-Fab, viene Trooper patada de la cara para Scarlet. Super patada de parte de B-Fab para Scarlet afuera del ring. Viene agarrando en este momento B-Fab. Viene Paul Ellering agarrando de la pierna de Bobby Lashley. Viene Scarlet, ¿qué va a hacer Scarlet con B-Fab? ¡Va ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! Rompe la mesa. Rompe la mesa en este momento Scarlet con B-Fab. Acaban de romper la mesa fuera del ring amigos. Viene golpeando a Carrion Cross. Viene Carrion. Enganchan a Bobby Lashley y viene. Aplica su El killer. El killer Carrion Cross en este momento. Viene ahora mismo. Carrion Cross agarra la silla metálica. No me lo creo, ¡qué tremenda lucha, amigos! ¡Ja! Viene rápidamente agarrando la cabeza. Viene Carmen Cross y aplica DDT con la cara de Bobby Lashley encima de la silla. Cubre Carmen Cross. Uno, dos y dos. ¡no! El conteo solamente llega a dos. El conteo llega a dos hasta el momento, amigos. Seguimos en el combate. No, el que le dio la patada fue Bifap. Viene ahora mismo Carian Cross discutiendo con este... Con Boba, Boba Ray Dolly. Empieza a discutir ahora mismo Carian Cross con Baba. Espérate, espérate. Boba Ray Dolly se está enojando con Carian Cross, amigos. Se está enojando Boba Ray Dolly. Se, se saca los lentes. Se pone los lentes. Se pone los lentes, Boba Ray Dolly. Se acaban de poner los lentes, amigos, al estilo ECW. No me lo creo. Y viene ahora mismo Bobby Lashley. ¡Lanza! Para Carrion Cross. ¡Lanza! Viene ahora mismo Montefort y Angelo Dawkins. Está lastimado Carrion Cross, amigos. Lo acaba de partir a la mitad. Y Bobby Lashley mirándolo ahí. Baba Ray Dolly diciendo vamos, dale. Agárralo, agárralo, dice. Viene los dos en la pierna. Viene. ¡Oh! El estilo de, de los Dolly Boys. Viene ahora mismo, levanta las piernas de carion Cross. Viene Angelo Dawkins con el cabezazo. Se viene el cabezazo de parte de Angelo Dawkins. Espérate, Baba Ray dice: Espérate un segundo, dice: Sacando la lengua en este momento. Viene el cabezazo en la entrepierna de carion Cross. Cabezazo en la entrepierna, amigos. Y viene ahora mismo para finalizar el combate: Montefort, Angelo Dawkins y Bobby Lashley. Viene ahí, espérate, está diciendo Bob Ray! ahí está con las manos ahí al costado de cada uno. Y dice, vamos todos, vamos todos diciendo. Uno, dos, tres, ¡Tables! Van a sacar las mesas ahora mismo, amigos. Sacan las mesas por debajo del ring esta noche. The Pride Business a sacar la mesa en este momento, amigos. <laughs> Viene ahora mismo. Mete en la mesa en este momento al cuadrilátero Viene metiéndola ahora mismo en la mesa. Viene Angelo Dawkins y Montefort. Van colocando la mesa ahí en el centro del ring esta noche. Vienen colocando ahora mismo la mesa en este momento aquí apoyando eh, Bobby Lashley, Angelo Dawkins y Montefort el día de hoy aquí en WrestleMania. Bien, ahora mismo colocan a Karrion Cross encima de la mesa. Viene Montefort desde la tercera cuerda, amigos. Atacando a Bobby Lashley. Rompía... Oh, no, se ha roto la mesa, amigo. Se ha roto la mesa en este momento aquí en el ring. <laughs> se acaba de romper la mesa, amigo, antes de que lo golpeen a Cross. Dios mío. <laughs> Acaba de romperse la mesa, amigo No me lo creo Bueno, amigos, se acaba de romper la mesa Por sí sola con el cuerpo de Karen Cross. Bueno, bueno Bueno, eso es un bocha y un error De WrestleMania, amigo Viene ahora mismo atacando a Karen Cross con puro palo de Kendo Dios mío Atacando con puro palo de Ken en este momento Y ahora sí coloca la mesa Bobby Lashley Riéndose amigos Riéndose Bobby Lashley <laughs> Se acaba de romper la mesa con el cuerpo de Karen Cross Antes de que Montefort <laughs> lo rompa ahí encima Viene ahora mismo Montes animando a la gente en esta noche, va subiendo por la tercera cuerda, Montefort. Viene con Carrion Cross en este momento lastimado. Viene colocando el cuerpo de Carrion Cross encima de la mesa. Viene Montes. Super planchazo encima para Carrion Cross. Cubre en este momento uno, dos. Gana de Pride Business. Bueno amigos, gana The Pride Business en esta noche aquí en WrestleMania. Bueno, gana The Pride Business el conjunto de negocio. Bueno, gana The Pride Business en esta noche amigos, se lleva la victoria aquí en WrestleMania. ¿Qué nos dice por aquí la gente? Hola, entré en el directo. ¿Qué pasó con la lucha de Seth Rollins y Drew McIntyre? ¿Ganó Drew? Luego canjeó Damian Priest el maletín del dinero del banco. Y es el nuevo campeón mundial peso pesado, Damian Priest. Bueno amigos, a celebrar en esta noche The Pride Business. Deporte, fue un handy catch, AOP no hizo nada. <laughs> la verdad, sí, AOP no hizo nada, amigo. AOP no hizo ni Michi, nada. Nada, no, no, no hizo nada AOP. La verdad me sorprende que no haya hecho nada de AOP. Gracias, Kenji. Dice Cross enterrado de nuevo. Ya mejor que se retire, pobre tipo. Sí, la verdad sí. <laughs> Oye, pero AOP no hizo nada en el combate, amigo. Fueron unos bultos ahí en la lucha. No hicieron nada. Ahí casi me, se me cae la jarra. No, pero no he hecho nada, en serio. Deporte, lee mi comentario en disco para que estén informados, pero lee antes del Media Men. Ok, ok, no te preocupes. Bueno amigos, ganan esta noche de Pride Business. La verdad, eh, la mesa se ha roto antes de tiempo durante el combate. AOP opino hizo ni Michi. Y claramente se acaba de llevar la victoria en este momento de Pride Business. ¿Qué pasa si Roman, Rom, Roman rompe una mesa siendo la cabeza de la mesa? <laughs> Oye, qué, qué ironía de la vida, ¿no? Bueno, ganan esta noche, amigos. AOP, el equipo de The Pride Business celebran esta noche aquí en WrestleMania. Un combate que la verdad no, no tenía tanto, tanto gusto de ver. Así que a celebrar, ahí está Snook Dog. Entra al cuadriláter en este momento. También a celebrar y saluda al árbitro a Babo Ray y Dudley. Y ahí está, amigos, en esta noche, a celebrar The Pride Business aquí en WrestleMania 40. Bueno, así finaliza, amigos, el primer el segundo combate de la noche. Vamos a ver qué combate seguirá, amigos. Se está preparando Logan Paul Maverick en este momento aquí en el backstage, preparándose para su combate que se va a venir por el campeonato de los Estados Unidos. Se va a venir una lucha, amigos, por la triple amenaza. Vamos y recordemos de lo que sucedió el último el último sábado. El día de ayer, The American Nightmare, Cody Rose y Seth freaking Rollins se enfrentaron contra Roman Reigns en The Rock, en el cual fue una lucha devastadora directa en ese evento central de la noche 1 de WrestleMania, amigos. Y recuerden, esta noche, damas y caballeros, esta noche, el final de la historia. The Finish the Story. Roman Reigns defenderá el Campeonato Indiscutible Universal contra The American Nightmare. Cody Rose. El final de la historia será en esta noche en WrestleMania. Amigos, este va a ser el evento principal de esta noche en el Magno Evento. Muchos deducen de que podría ser Roman Reigns que acabe con la historia de Cody. Muchos deducen también de que podría ser el mismo Cody que no pueda cumplir los sueños. Esta noche, amigos, el final de la historia. Será Roman Reigns... Contra The American Nightmare... Cody Rose... El final de la historia... En el evento central... De esta noche... De WrestleMania... Bueno... Encontramos a Mr. Heyman... En este momento amigos... Aquí en el... Cual, bueno... Aquí en el backstage... En esta noche de WrestleMania... Paul Heyman... Hablando referente... A lo que va a pasar el día de hoy... Eh, ahí está Kyle, Este... La señorita... Braston... Dice... Bueno... bueno este... Esta noche... Este... Traten de... Reducir... Lo que dice ¿Qué? Kyla... Dice... Bueno... Esta noche va a ser Roman Reigns eh, contra Cody, mano a mano. Así que, ¿qué, qué, opi qué opinión tienes? Dice, bueno, referente a lo que estoy ahorita mismo hablando de ti persona. Pues claramente hay muchas cosas en las cuales podrían ocurrir, pero... Ay, por favor, Kayla, Kayla. Estas luchas ser Blue Line Rule, donde va a haber intervenciones por todas partes y, por supuesto, Final Boss va a estar viendo, supervisando quiénes van a estar a su alrededor en esta noche. Así que claramente eso es algo en el cual vamos a estar a todos viendo, porque claramente va a finalizar la historia Roman Reigns y claramente el campeonato indiscutible Universal va a estar todavía en la mano de The Blue Line y eso es un hecho en el cual nadie va a derrotar. Así que esta noche, Kayla. Y toda la gente aquí en Filadelfia, Roman Reigns, va a poder derrotar a Cody Rhodes. Y por supuesto, The Blue Line va a seguir siendo en la cabeza. Damas y caballeros, ya está preparado ahora mismo para lo que va a ser el evento central de esta noche en WrestleMania, amigos. La noche del día de hoy va a ser el final de la historia: Roman Reigns contra The American Nightmare Cody Rose. El final de la historia, amigos, vamos a verlo más adelante. A ver qué nos dice por aquí la gente en el chat. Después de 50 años, Damian Priest es segundo puertorriqueño en ser campeón mundial de la WWE, solo por detrás de Pedro Morales. Bueno, un dato curioso, gracias. Cumbia Pianito, cumbia Piano, dímelo eso por Instagram también, para hacer el show. <laughs> Oye, claramente por ahí, dice por ahí la gente. Génesis Cortés, deportes, ¿a quién le van? ¿A Cody o a Roman? Muy complicado, ¿eh? Yo, yo la verdad, voy por Cody. Digo, voy por Roman. Dios mío, Enrique, eh, voy por Roman Reigns. Pero es muy complicado también. Oye, ¿qué es la encuesta de, 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 de Ronnie's con Drew McIntyre? ¿Por qué no lo cerraste? Dice por aquí la gente, ¿qué lucha sigue? Bueno, este. No sé, no, no, todavía no se sabe. Creo que va a ser la triple amenaza en este momento. Va a ser la triple amenaza. Dice, ¿cuánta lucha, van? Dos. Faltan cuatro. Falta la lucha de triple amenaza: Lee Sky con Bailey, LA Knight con A-Styles y luego el May Event. Faltan cuatro todavía. Deportes, escucha esto, uno de los primos de Roman firmó con WWE, sí, 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 ha firmado con WWE, vamos Roman, tú puedes, dice por ahí la gente, Cody, tienes que perder, no quiero que Roman se retire, saludos desde Venezuela, saludos a Alejandro Honorio, saludos también para Carlos por ahí, qué lucha sigue, bueno, eh, sigue el combate, ah, no, saludos para César, perdón, saludos, y dice por acá, qué lucha sigue, creo la triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos, Jacob Fatu Kenji, gran talento, creo que fue campeón mundial de la Major League Wrestling hace no mucho, sí, sí, sí de la MLW Fabricio Vizcarra dice por ahí bro, a pelear AJ Styles se pone muy bueno esto, dice valió queso, vamos Roman Reigns bueno, amigos, este va a ser el final de la historia. Roman Reigns se enfrentará contra The American Nightmare Cody Rose en esta noche en WrestleMania. Así que, amigos, ese va a ser el final de la historia. Y bueno, llegando ahora mismo El auto deportivo de Slim Jim. Sí, sí. Ingresando el auto deportivo de Slim Jim y se baja ahora mismo The Megastar L.A. Knight. ¡Yeah! Ingresando ahora mismo, amigos, lo tenemos a L.A. Knight. Oh por Dios, Slim Jim. Esto es claramente genial para poder ver y claramente vamos a hacer una gran noche, dice Yeah. Bueno, amigos, se va a venir esta lucha LA Knight contra AJ Styles en esta noche aquí en WrestleMania. Amigos, se va a venir esta batalla patrocinada por Slim Jim. Así que, bueno, amigos, vamos a ver qué sucederá durante el combate del día de hoy aquí en WrestleMania. Se va a venir esta lucha LA Knight contra AJ Styles. Que nos dice por aquí la gente? ¿Cómo van los resultados hasta ahora? Bueno, ganó Damian Priest el Campeonato Mundial Peso Pesado y ganó The Pride Business. Bueno, vamos ahora mismo a la encuesta, amigo para que la gente vaya votando quién ganará en esta lucha. ¿Va a ser ese combate o, o ¿quién, qué combate va a ser ahora, ahora mismo? ¿La triple amenaza o la lucha por eh, mano a mano entre el y Knight contra a styles Creo que va a ser Ellen Knight contra a styles eh? creo yo. Bueno, vamos a poner ahí la imagen, amigo para que la gente vaya votando en este momento. Dice. Ese toyo de lucha de Cody Rhodes no perdió mi tiempo. El ver la basura de, del tribal. Siempre el bulto con ayuda. Así mi abuelita gana, dice. Emiliano Str Astrada dice la mega superestrella contra el talento personificado. Un tremendo cine. Saludos, Stan Skeleton. Un fuerte abrazo para Erika Angarita. Un fuerte abrazo, Ellie Knight. Yeah. No dice por aquí este César. ¿A quién le vas? Bueno, yo le voy. No, a ver, seamos sinceros. Mira, vamos a poner en pantalla este momento del combate, amigos. Miren. Yo voy a ser muy sincero, amigos. Yo le voy directamente. Así que yo voy por él. Yo voy mucho por él. Yo voy mucho por él. A ver qué nos dice por aquí la gente en el chat. Y dice, saludame, amigos. Saludos. Saludos a Felipe Pío. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo para ti, amigos. Vamos a esta encuesta, amigos, en esta noche. LA Knight o AJ Styles. ¿Quién para ustedes va a ganar en esta noche en WrestleMania? Praise canjeó el maletín a la bestia. Sí, 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 sí. La verdad sí, canjeó el día de hoy, amigos, en WrestleMania, Dice, acá empieza Cody Rhodes versus Roman Reigns. Todavía dentro de dos horas, amigo. Dentro de dos horas comienza esa lucha de Event." Dice, no te silencies. ¿Qué ha pasado? ¿Me silenciaron? ¿Qué, ¿Quién me ha silenciado? ¿Qué ha pasado? Ese dijo, LA Knight. ¿Cómo? ¿De qué? Vamos, EJ. Dice por ahí. Salúdame, crack. Saludos, ñoñito. Onigo, ňonti. El Ñonti, Dios mío, eñoñito. <laughs> Un fuerte abrazo para el fan de David Luis. Yanel Alonso dice, L.A. Knight ya yeah, gana. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a tener esta lucha, amigos. LA Knight contra AJ Styles. El Fenomenal va a tratar de finalizar la lucha contra LA Knight. En esta noche en WrestleMania. Bueno, vamos a ver qué pasará el día de hoy, amigos. Muchas cosas podrían ocurrir el día de hoy. Dice por aquí la gente, salud desde Ecuador, salud Paul Binza. Oye, después de tanto tiempo te veo por acá. El, lo mejor para el negocio es que gane Cody. Deporte, ¿por qué dijiste que Roman Rey va a finalizar su historia? Va a finalizar la historia contra Cody Rose. Dice, no, XD, yo te escucho bien. No se escuchó. Dijiste ser night o AJ Styles. que no se me escuchó? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, como digo, para mi parecer, debe ganar el día de hoy. Mi favorito va a ser él. A ver, vamos a ver los comentarios de la gente mientras tanto. Dice por aquí a tú, ¿a quién debas? Yo le voy a todos. Digo, digo, a todas. No, ¿qué es que digo? Eh? Enrique, controla, Dios mío. Dice por ahí la gente. Como en ñoñito. Me, se me confundí, me confundí. Dice a mi DAP le gusta ese personaje. ¡Bueno! ¡Ea! ¡Yeah! Y amigos, damas y caballeros, ingresando aquí esta noche Do Mega Star LA Knight Yeah Ingresando ahora mismo amigos LA Knight en esta noche aquí en WrestleMania Está ingresando Do Mega Star Bueno, LA Knight viene con fuerza, viene con furia, viene con todo el La Mega Superestrella LA Knight Dice por ahí la gente, yo sí te entendí, ¿qué cosa? Debe ganar el A Night, dice por pues, la gente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasará el día de hoy aquí en WrestleMania, amigos. Ingresando en esta noche, Don Star LA Night. Ya. Yeah. Vamos a ver qué sucederá aquí en WrestleMania, amigos. Bueno, vamos a ver qué pasará el día de hoy aquí en WrestleMania. Ya lo tenemos en este momento a Don Star LA Night. La gente de Slim Jim ahí. Ovacionando a los fans de Slim Jim. Oye, están con las camisetas de Slim Jim, eh. Dice por acá, Deporte, te silenciaron. Que estoy silenciado. No, estoy en vivo, amigo. Bueno, amigos, tenemos a L.A. Knight y vamos a escuchar la música de AJ Styles. Nos acaban de mencionar de que AJ va a tener una nueva, nueva canción de entrada. Así que vamos a escuchar ahora mismo, amigos, la nueva canción de, el, de AJ Styles. Bueno, tenemos a L.A. Knight en este momento, amigos, aquí en el cuadrilátero La gente diciendo L.A. Knight aquí en este... en Londres. Aquí en el United Kingdom, amigos. Vamos a ver ahora mismo. Aquí a LA Knight en esta noche, aquí en WrestleMania, amigos. Bueno, tenemos a los Star ahí, la gente aplaudiéndolo. Y espérate. Vamos. ¡Uy! ¡Uy! What? Espérate, espérate, espérate. Está entrando ella Styles en esta noche, amigos. ¡Uy! Oh Amigos, ingresando The Phenomenal One esta noche, AJ Styles, con nueva canción de entrada el día de hoy. Bueno, ingresa con nueva canción de entrada en este momento AJ Styles, y viene corriendo, viene corriendo Amigos, viene corriendo AJ Styles Viene ahora mismo, se arma la pelea Viene, ataca AJ, AJ Styles Viene Knight, viene el BFT Se escapa ahora mismo AJ Styles, viene Styles Atacando ahora mismo el fenomenal Empieza a golpear AJ Styles en esta noche Atacando a LA Knight contra la esquina, viene rápidamente LA Knight, ataca Knight, Empieza a golpear LA Knight, viene LA Knight, Lo tiene contra las cuerdas rápidamente a AJ, viene AJ Golpea con codazo en la nuca para LA Knight. Viene machetazo en el pecho, empieza a golpear ahora mismo AJ Styles bien Styles, va rápidamente Golpeando a LA Knight del día de hoy Viene rápidamente, se impulsa por las cuerdas Viene, eh, se come en la tercera cuerda Y cae pésimamente el fenomenal Viene LA Knight, patada voladora Para AJ Styles encima de la mesa de comentarios Empieza ahora mismo Andale con todo en esta noche El No Evil Contra LA Knight Bien ahora mismo, LA Knight Ataca LA Knight contra AJ Styles Encima de la mesa de comentarios Empieza a golpear en este momento LA Knight A AJ Styles Ambos son ex TNA, O sea, ambos estuvieron en TNA, en Imper Wrestling Si no me equivoco, atacando ahora mismo LA Knight lo tira nuevamente, lo remata Contra la mesa de comentarios en esta noche Aquí en WrestleMania, saludos para Dylan Ramírez Ahí lo tenemos a LA Knight Levantando las manos hacia arriba Bien ahora mismo, no, no es una música clásica De TNA de AJ Styles, es una música genérica Viene ahora mismo atacando LA Knight. Va ahora mismo LA Knight. El árbitro le reclama en esta noche. Le está hablando ahora mismo LA Knight. Viene LA Knight. Va hacia, hacia AJ Styles. Viene AJ Styles. Golpea la pierna de LA Knight. Empieza a golpear en este momento el fenomenal AJ Styles. Viene AJ. Ataque el fenomenal. Empieza a golpear AJ Styles. Viene con el rodillazo en la pantorrilla de LA Knight en este momento. Empieza a golpear en esta noche aquí en WrestleMania. Viene nuevamente lastimando el día de hoy El fenomenal AJ Styles Observando en este momento el fenomenal Mirando a Ellie Knight Viene ahora mismo doblando la pierna Viene, tremendo Tremendo rodillazo, lastimando ahora mismo El fenomenal AJ Styles Saludos Anderson Saludos Anderson empieza a golpear ahora mismo el fenomenal el fenomenal AJ Styles agarra de la cabeza en esta noche, viene trayéndole las malas, golpea a LA Knight ataca a LA Knight, golpea a LA Knight, viene golpeando ahora mismo AJ Styles lastima rápidamente el fenomenal atacando ahora mismo, viene golpeando a LA Knight en esta noche aquí en WrestleMania, empieza a golpear rápidamente LA Knight se va parando ataca a AJ, lo trae a las malas en este momento, lo trae a las malas, viene rápidamente agarran a LA Knight lo aplica rodillazo rápido en este Momento, lastimando a L.A. Knight del día de hoy. Salud para O'Mauli. Saludos también para Julián Andrés Rosa López. Un fuerte abrazo para ti, amigo. Salud para Mayra Sánchez. Y también un fuerte abrazo para el facherísimo El Gran Lucas. Viene ahora mismo. Empieza a dominar el combate AJ Styles. Viene ahora mismo agarrando el Fenomenal trae Traerle las malas en esta noche a L.A. Knight. Golpea rápidamente. Hasta que L.A. Knight empieza a golpear el fenomenal. Viene L.A. Knight rápidamente. Golpea a AJ. Viene AJ. Levanta ahora mismo a L.A. Knight. Lo levanta. Lo carga. Lo carga. Y viene. Derriba rápidamente en esta noche. Cubre uno. Dos. Y con solamente llega dos. Viene el lazo al cuello de parte de L.A. Knight para AJ. Otro lazo al cuello. Viene rápidamente. Aplica el neck breaker de espaldas. Rápido de parte de L.A. Night! Yeah! Dice por aquí la gente: ¿Qué pasó con la mama Rose? Dios mío. Viene atacando ahora mismo, atacando Elaine Knight Ataca Knight en esta noche Empieza a lastimar L.A. Knight el día de hoy aquí en Wrestlemania Atacando, viene Elaine Knight rodiazo rodiazo de parte de Elaine Knight en esta noche aquí en Wrestlemania, amigos! ¡Víbelo, víbelo! vívelo ¡Gózalo, gózalo! ¡Esto es Wrestlemania! Viene ahora mismo L.A. Knight en play, empieza a enganchar ¡Viene Super DDT contra AJ Styles! Cubre uno, dos y el conteo solamente. Llega a dos. El conteo solamente llega a dos amigos. Seguimos en el combate, seguimos en la acción, seguimos en las mil emociones. Lucha mano a mano. Helen Knight contra AJ Styles. Después de este combate se viene la triple amenaza. Luego se va a venir la lucha por el Campeonato Mundial Femenino y el May y Ben de la noche. Roman Reigns contra The American Nightmare Cody Rose por The Undisputed WWE Universal Heavyweight Championship atacando lo mismo empieza a golpear el día de hoy ataca LA Knight viene LA Knight levanta lo mismo a AJ va agarrando lo mismo de la cabeza en este momento AJ, LA Knight Viene el Knight de esta noche, presionando a AJ Styles. Lo va a levantar en este momento. Viene el Knight, presiona a AJ. Golpea ahora mismo a AJ. Va levantando, se escapa rápidamente. Levanta AJ Styles a Elaine Knight. Lo tiene, lo tira contra la esquina rápidamente. Viene el fenomenal, aplica su plex. Se viene los tres amigos. Se vienen los tres cuates. No, levanta rápidamente AJ Styles y viene. Oh, de cara contra Luna. Cubre uno, dos y el conteo. Solamente llega a dos. El conteo solamente llega a dos hasta el momento. Saludos a Mari Carmen. ¿Cuántas luchas hay? Bueno, han pasado ahora mismo tres. Fue la lucha por el campeonato mundial peso pesado, en donde Damian Priest canjeó el maletín contra Drew McIntyre, que había ganado a Rollins y se convirtió en el nuevo campeón mundial peso pesado. El segundo combate fue The Pride Business, en el cual ganó en esta noche al Final Testament. Y ahora estamos entre AJ Styles contra L.A. Knight. Yeah. Viene ahora mismo el fenomenal Va subiendo AJ Styles En esta noche, va subiendo, va escalando El día de hoy, viene ahora mismo el fenomenal El día de hoy amigos, viene el fenomenal Agarra AJ, LA Nice Saca a AJ Styles Viene ahora mismo L.A. Knight, ataca ahora mismo, castigando ahora mismo Elaine Knight Ataca L.A. Knight a AJ, empieza a golpear en esta noche Ataca L.A. Knight, golpea a LA Knight, empieza a golpear L.A. Knight Viene, oh no, le muerde, le está mordiendo Elaine Knight Está mordiendo, parece un caníbal Viene ahora mismo mordiendo la cabeza de AJ Styles en esta noche Viene ahora mismo L.A. Knight, viene atacando y lo empuja rápidamente en esta noche Saludos a David Antonio. Gracias, Luke. Bueno, ahí estás como el fachero, David Antonio. Viene ahora mismo presionando. Lo va a levantar en este momento. Viene levantando en esta noche. Levanta y aplica. ¡Oh, por Dios! ¡Superplex! ¡Superplex de parte de LA Knight! ¡Superplex! ¡Uno, dos y no! ¡Superplex, amigos! Lo que acaba de hacer LA Knight hizo girar a AJ Styles aplicándole el Superplex. Tremendo combate Tremendo movimiento de parte de L.A. Knight Sacándolo contra AJ Styles en esta noche Viene ahora mismo L.A. Knight parándose Este combate patrocinado por Slim Jim. Viene ahora mismo en esta noche L.A. Knight Viene L.A. Knight Viene ahora mismo sacudiendo la mano Mirando hacia alrededor el, el Gran Jea Viene Don Megastar, agarra de la cabeza de Jay Styles, lo troma ahora mismo. Viene Jay Styles, dobla la pierna de Ellen Knight, aprieta ahora mismo el fenomenal, presiona ahora mismo el fenomenal, aprieta, aprieta, aprieta en esta noche, presionando en este momento, presiona el día de hoy. Presionando ahora mismo, el señor AJ Styles. Presiona AJ. Aprieta AJ. Presiona AJ Styles el día de hoy. Presionando en esta noche aquí en WrestleMania. Aprieta, aprieta, aprieta. Presionando en este momento con llave de rendición en esta noche. Presionando AJ Styles a LA Knight. Presiona, aprieta, aprieta y agarra la cuerda. El Knight. Wow, agarró la pierna rápidamente en esta noche, eh. Agarró muy bien la pierna en este momento el gran LA Knight. Estamos en vivo, amigos. Esto es WrestleMania Noche 2. Salud para Olga Castañeda. Un fuerte abrazo para el pana Diego. Salud para su primo Nicole de Fachero. Viene ahora mismo el señor. Ahí e está. Salud para Dilcia García. Un fuerte abrazo para también Marta García. Viene ahora mismo. Agarra de la cabeza rápidamente. Viene de la pierna y empieza a lastimarla. A lastimar a LA Knight contra el poste. Empieza rápidamente AJ Styles, saca el protector de, de la pierna de, de LA Knight, no, 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 espérate AJ, 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 no, 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 patadas voladoras en la pierna de LA Knight contra el poste amigos. Viene ahora mismo AJ Styles, se burla en esta noche, empieza a burlarse en este momento al fenomenal, gritando hacia la gente en este momento, estamos en vivo esto es WrestleMania. Viene rápidamente el fenomenal AJ Styles. Empieza a agarrar de las piernas. Viene LA Knight. Lo trae a las malas a AJ. Contra el poste. Lo acaba de lastimar rápidamente en esta noche. LA Knight. Viene LA Knight. Está ahora mismo cojeando. Está cojeando LA Knight. Está cojeando el. El JEA. El yeah. Viene ahora mismo Domega Star. Agarra de las piernas de AJ Styles en este momento. Golpea con piso Tom en la parte de la cintura. Viene ahora mismo LA Knight. Saca el protector. ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! LA Knight acaba de sacar el protector del suelo. LA Knight acaba de quitar el protector del suelo, amigos. ¿What? Viene ahora mismo LA Knight. Trae a las malas a AJ. Viene LA Knight. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No me lo digas. No, no creo que vaya a hacer eso. ¡Viene! LA Knight se escapa, EJ. ¡Viene catapulta para LA Knight! ¡Catapulta de parte de EJ! ¡Catapulta para LA Knight en este momento, amigos, en el suelo, sin protección! ¡Wow, pobre LA Knight, eh! ¡Pobre LA Knight, amigos! Acaba de sufrir en este momento, está sufriendo más que Cody. Lo dice por aquí la gente en el chat, amigos. viendo ahora mismo EJ Styles. Agarra ahora mismo a L.A. Knight a las malas En este momento, está trayéndole a las malas en esta noche El fenomenal a L.A. Knight Wow, me sorprende mucho ese tema En el cual está haciendo ahora mismo AJ Styles Ante L.A. Knight Viene ahora mismo AJ Styles Trae a las malas ahora mismo L.A. Knight No dice por aquí la gente, ¿Quiénes pelearon hasta ahora deportes? Bueno, pelearon en sí algunos equipos Nada más, eh, lucha de equipos Y entre otros combates, ¿no? Y empieza a golpear a está Styles, patada en la parte Del pecho para L.A. Knight Dice por ahí la gente, hola Deportes, hola Roman Reigns, salud para bill Firm. Viene AJ Styles en el filo de ring, se viene el derechazo fenomenal, viene del de giro mortal de parte de AJ. Pero el LA levanta las rodillas y se castiga AJ Styles en este momento. Se acaba de lastimar en este momento AJ Styles. Está recuperando ahora mismo la conciencia, se podría decir, está recuperando ahora mismo la respiración AJ. Viendo ahora mismo, AJ Styles trata ahora mismo de poder levantarse. Ellen Knight en la esquina. Viendo ahora mismo, AJ. Ellen Knight va rápidamente, ataca a AJ con derechazo en este momento. Ellen Knight. Ataca AJ. Ataca Knight. Ataca AJ. Ataca Knight. Empieza a golpear AJ. Ataca Knight. Ataca AJ. Ataca Knight. Ataca Knight. Empieza a golpear LA Knight. Yeah. Viene golpeando rápidamente el Jay Styles. Invierte rápidamente Con patada voladora. Rápido. En esta noche. Viene ahora mismo. En este momento, AJ Styles. Levanta en este momento. AJ a LA Knight. Viene rápidamente Jay. Derechazo fenomenal. Se escapa LA Knight. Viene LA Knight. Engancha a AJ. Viene el BFDL, Se escapa rápido

Viene LA Knight, pata voladora de parte de AJ. Se queda ahora mismo amarrado. Viene desde el filo del Ring, codazo de la cara para LA Knight. Viene AJ Styles con el derechazo fenomenal. Viene AJ, salta por encima. LA Knight se escapa, lo tira. AJ Styles contra las cuerdas. Se acaba de lastimar AJ, se acaba de lastimar en esta noche. Viene LA Knight, aplica el FTL. FTL, cubre uno, dos y se gana la victoria. LA Knight, LA Knight gana. ¡Sí! Amigos, gana LA Knight. Yeah, gana LA Knight en esta noche, amigos. Ganó Don Megastar el día de hoy, amigos. Gana LA Knight. Yeah, gana en esta noche aquí en WrestleMania. Bueno, se lleva la victoria LA Knight con el patrocinio de Slim Jim. Bueno, gana LA Knight. Tremenda lucha, eh. Oye, no hay, que, no hay que negar. Sí, hubo una buena conexión en el combate entre estos 12, eh. Una buena conexión en el combate entre estos dos. Ha sido buena la lucha. Ha sido muy buena. La verdad. Seamos sinceros. Ha sido bastante buena el combate. La verdad, hay que ser sinceros. Ha sido bastante buena el combate. ¿Quiénes pelearon hasta ahora deportes? Bueno, enfrentaron este Drew McIntyre contra Rollins. Ya hubo la lucha de, de la Philadelphia Street Fight. Y ahora ella está contra ellen Knight. Bueno amigos, gana ellen Knight el día de hoy aquí en WrestleMania. Siguió la victoria. Do Megastar. a Knight. Yeah. No dice para ir la gente dejen su like deporte eh, dejen su like a deporte que no podrá hablar <laughs> hoy, hoy día hablé con ella dice para ir la gente hola deporte estoy haciendo estoy viendo la narración porque no tengo dinero para poder verlo así que te doy la gracia por poder darme la narración para poder saber qué está pasando en Wrestlemania 24 40 amigo 40 <laughs> 40 John Rapero <laughs> 24 fue hace tantos años amigo cuando estuve 8 años. Uy, me imagino ya narrando a esa, esa edad, amigo. <laughs> bueno, amigos, eh, tenemos a Erin Knight del día de hoy en esta noche a celebrar en este combate. Damas y caballeros, se va a venir un combate fuerte el día de hoy, pero el evento central para muchos que han estado esperando va a ser Roman Reigns contra The American Nightmare Cody Rose. Va a ser el main event de la noche El día de hoy, entre una hora y media Va a ser este combate El final de la historia, amigos Sí, el final de la historia Va a ser eh, The American Nightmare Contra Roman Reigns en WrestleMania 40 Por The Undisputed WWE Universal Champion Así que no se lo pierdan, amigos Más adelante, aquí en WrestleMania El final de la historia Roman Reigns contra The American Nightmare, Cody Rose Así que no se lo pierdan este evento central de WrestleMania 40. Bueno, eso va a ser el evento central, amigos. Y el 25 de junio, amigos, escuchen bien, marquen en sus calendarios: 25 de mayo. 25 de mayo se viene el rey y la reina de la corona, el King y Queen of the Ring. Exactamente, amigos, desde Arabia Saudí, va a ser el rey y la reina. De la corona... Y va a ser iniciando desde Friday Night Smackdown... Va a estar en vivo desde Jeddah... ¿Qué? ¿Qué? Smackdown y King of the Queen... Va a ser en Jeddah en, en Arabia Saudí... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Friday Night Smackdown... Igualmente que el evento de King and Queen of the Ring... Van a ser en Yera, Arabia Saudí. El viernes 24 de mayo. Y el sábado 25 de mayo. Va a ser desde Arabia Saudí, amigos. Bueno, nosotros vamos a narrarlos claramente el viernes. El viernes por la noche. No va a ser por la mañana. Y ya luego el evento de Arabia sí va a ser por la mañana, amigo. Pero no, no va a ser así de, de esa forma. Bueno, amigos, vamos directamente en esta noche. Smackdown y King o Queen of the Ring. Va a ser claramente el día sábado y viernes por la, por la mañana. Por supuesto, va a ser en Arabia Saudí. Y por aquí la gente de Deportes, los combates de la vienen, ¿verdad? Todavía, todavía, todavía. Bueno, este combate ya finalizó entre él y Knight contra ellos, Styles, amigos. Estamos aquí en WrestleMania, estamos viendo ahora mismo el tema del Hall of Fame, de lo que ha sido el pasado viernes, con la inducción claramente de lo que ha sido los padres de Bray, bueno, el padre de Bray Wyatt y su tío, el señor Whitham y el señor Rotunda y... Dice pedir la gente, ¿por qué felices si van a ver a Drew y en WWE? Hola Deporte, llegué tarde porque fui a la iglesia. Muy bien, muy bien. Rezando para que Roman hoy día gane. Dice pedir la gente, Drew Magenta derrotó a Rollins, ganó el Campeonato Mundial peso pesado. Cien Pong lo atacó. Seguido de eso, Damian Priest hizo su efectivo de maletín, derinó el banco y ganó el Campeonato Mundial peso pesado del mundo. Exactamente, así como lo dice el amigo. Así acaba de pasar esta noche en WrestleMania. Lo que sí me va a parecer algo bastante malo. Es el tema de, de que SmackDown de, se va a transmitir en Arabia Saudí. Bueno amigos, acaba de salir la fotito. Miren ahora mismo, enseguida amigos, Triple H con su campeón mundial peso pesado. Es, vean ahora mismo, enseguida amigos en pantalla. Miren un segundo en pantalla en este momento. Miren un segundo en pantalla. Adoren la grandeza. Triple H con su nuevo campeón mundial peso pesado, Damian Breeze, en la foto oficial de WrestleMania 40. Ya le acaba de subir Triple H en este momento. Ahí lo tenemos a Damian Breeze como nuevo campeón mundial peso pesado del mundo, amigos. La, Davian, la Damianeta, amigos. Recuerden de que yo siempre tuve fe, amigo. Yo siempre tuve fe. Sí, yo siempre tuve fe. Siempre les dije, Damian va a canjear. Y la gente me decía, no, deporte, estás loco. Yo siempre tuve la fe, amigos. Estuve en la Damianeta. Oye, pero siempre, siempre tuve fe en esto, ¿eh? Siempre tuve fe en esto, amigo. Y se hizo realidad. Se hizo realidad. Ahí está, súbanse a la Damianeta, amigo. Bueno, vamos en pantalla, en pantalla, ahora mismo en WrestleMania, Dios mío. Dice por la gente, ¿qué pasó? ¿qué pasó? <laughs> Después de cuántas horas van para WrestleMania, vamos ahorita mismo en hora y media. Sí, hora y media todavía. Contar que aún no la cagaron porque ya mucha espera para el canjeo, dice. Huele a obo, dice por ahí la gente. Campeón de transitorio, campeón transitorio. No si siempre no, no fumaba, dice Agustín, Dios mío. ¿Qué? ¿No me, fall ¿Qué? ¿No me follen? No, se por ahí la gente, Ángel Antonio Damian Priest campeón mundial, pero pez, pero, ¿qué fue? Dice por ahí la gente, todos los campeonatos han cambiado el de luchadores, ya nada más falta Cody como campeón, vamos mi Cody. Dice por ahí la gente, dice Marco, excepto la cagada que hicieron en el final de Final Testament, que tuvo un poco de tiempo, la relevancia e inicio. Eh, el Boricua se hizo historia, sí, 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 el Boricua hizo historia. Saludos a Mari, Mari Carmen, un fuerte abrazo, dame el resultado, dice, ganó Damian Priest. Ganó el equipo de, de Pride Business, de Bobby Lashley, y ganó el A Night. Yeah, no dice venir la gente. Vamos, Randy, tú puedes vencer a Logan Paul. Hoy termina la historia de Cody, dice por ahí la gente. Dime tu compañero Williams, Damian Prince, ganó el título. Peso pesado, no dice por ahí la gente. Wow, la verdad, la gente está ahora mismo pompeado de lo que va a pasar en esta noche, ¿eh? Dice por ahí, muy bien Damian, hiciste historia, dice por ahí la gente, Damian Price, muy bien Y bueno amigos, vamos ahora mismo al tema del Salón de la Fama 2024. 2024 Bueno, vamos ahora mismo al Salón de la Fama 2024 amigos, en esta noche Vamos a la presentación de cada uno de los, de los grandes talentos Primeramente presentando ahí a los Rotunda, los US Press Mike Rotunda y Barry Whitham, ahí lo tenemos al señor Rotunda con la camiseta de Bray Wyatt amigos y también acompañado ahora mismo al WWE Hall of Famer, a Briscoe, claramente ahí lo tenemos, al gran Thunderbolt Patterson, acompañado de Jellar Briscoe en este momento amigos, aquí en el Hall of Fame. Y además está siendo presentado en esta noche a la gran boom Makano, qué buena inducción de Boo Macano, eh. La les recomiendo que vean el Hall of Fame, les recomiendo. Y además, amigos, lo tenemos ahí, a la madre de la roca, representando aquí Ata Johnson. Bueno, lo tenemos a Ata Johnson esta noche, amigos. Ahí con el dedo del Salón de la Fama, representando a Lía Mavía. Bueno, amigos. Y también está el Salón de la Fama en Muhammad Ali. Bueno, Muhammad Ali, uno de los representantes en ese momento de las épocas de los 80. Y bueno, amigos, demos la bienvenida en este momento. ¡Oh! ¡Oh! ECW, ECW, ECW Iniciando W! ahora mismo, amigos. Mr. Paul Heyman. Poli. 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 Easy W. Dop. Dop. Lo tenemos ahora mismo, amigos. Al Wiseman. Paul Heyman. Nuevo integrante del Salón de la Fama. ECW, Dop. ECW, Dop. Dop. Bueno, ECW, claramente, pero antes le decían Easy DAP. Y eh, lo tenemos en esta noche a Mr. Paul Heyman, amigos. Aquí, en esta noche, aquí, en el Hall of Fame. Wow. Antes decían Easy DAP, Easy DAP. Esa era la, la lema que decían de ECW, de string Championship Wrestling, que claramente finalizó sus tiempos en 1900. No, perdón, en el año 2001 y volvió en 2006 y claramente terminó toda su emisión en 2010, pero ya no estaba en el lado de Paul Heyman. Bueno amigos, lo tenemos en este momento aquí, al Mr. Heyman ECW, aquí en Hall of Fame. Wow, Mr. Heyman ECW. Bueno, amigos, para presentarles, claramente va a ser WrestleMania 40, se va a venir a lucha de triple amenaza for the United States Championship. Logan Paul defenderá el campeonato de los Estados Unidos en esta noche contra Randy Orton and The KO, Kevin Owens. Así que, amigos, como dice el tanque Adias, esta noche se va a venir esta batalla claramente de triple amenaza, claramente en esta noche. Logan Paul, Randy Orton y Kevin Owens. ¿Quién va a salir con la victoria el día de hoy, amigos? En esta gran lucha que se va a venir, triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos. Bueno, se va a venir una tremenda batalla en esta noche, amigos. Aquí Logan Paul, Randy Orton y Kevin Owens. Tremenda lucha que se va a venir el día de hoy aquí en el Magno Evento. Vamos a ver qué será el día de hoy. ¿Qué nos dice por aquí la gente? ¡Vamos! Este, Paul Game nos dice por ahí. Dime que Drew no se va de WWE Deportes. Bueno, no sabemos. No sabemos qué vaya a pasar de aquí en adelante, amigo, para WrestleMania. Digo, para WWE para Drew McIntyre. Oye, un fuerte abrazo para la gente que lo está escuchando en vivo, la verdad se los agradezco mucho. Hemos estado ayer, hemos estado hoy, oye, y la verdad nos falta mucho todavía para, para recorrer de lo que va a ser 2024, amigos. Se va a venir una sorpresa muy pronto, va a haber... Bueno, ¿para qué, para qué guardarlos? En este año 2024, amigos, bajo la señal de este canal, quiero anunciarles... Que va a haber una nueva voz femenina. <laughs> Solamente que va a ser sorpresa la persona en el cual va a representar en esta voz femenina. En el canal. Así que, bueno, eso va a ser más adelante. Bueno, amigos, estamos encontrando un video de Budalas. ¡Ey! Espérate, espérate, espérate. Estamos encontrando un video de Budalas. ¡Ah! ¡Oh! Estamos viendo el, el documental de Bray Wyatt, claramente, amigos. Pero estamos viendo el video de Boo Dallas donde aprecia él. Pero bueno, como digo, en el canal va a, venir, va a venir una nueva voz femenina. Así que, bueno, eso va a ser muy pronto. En el cual van a estar apoyándonos en los videos del canal. No dice para qué dice la gente de deporte. Sorteó una PlayStation 5. Dios mío. Eh, les les sorteó el cepillo. Fotografiado, aunque sea, ¿no? ¿Qué les parece? Les sorteó el cepillo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, amigos? Le sorteó el cepillo, el cepillo es nuevo, eh. O sea, bueno, medio usado, pero. Le, le sorteó esto entonces. Dice <laughs> venir la gente. ¡Uy! ¡Deporte qué bueno! O sea, será tu voz, pero versión femenina. <laughs> no, va a ser una mujer, va a ser una mujer. No tenemos ahora mismo la música de Wilhelm Rotunda, amigos, que falleció el año pasado, agosto. Bray Wyatt. La gente lo recuerda mucho con cariño, con amor a la leyenda Bray Wyatt. Que en paz descanse hard Rotunda. Amigos, vamos directamente con esta canción de The Weekend, Gasoline, y claramente va a ser de WrestleMania. Amigos, dice por ahí deportes. Si gana Cody, me comeré un Snickers en vivo. <laughs> Dios mío. La verdad, no creo que Randy gane. Yo creo que van a poner o van a puchar a Logan Paul para derrotar a Kevin Owens y Randy van a poner desacuerdo y luego Logan va a aprovechar y gana. Entonces deportes, eres, no, 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 no. Te volverás, no, no, no. Va a haber una voz acá femenina, amigo. Dice por ahí, Deportes, fírmame un, autogra un calzoncillo autografiado. Dios mío. <laughs> oye, oye, ya la gente muy muy se pasa ahí un poco, eh. Enrique, controla, P, controla. Eh, que el tipo está ahí sentado, no hace nada. O sea, está ahí escuchándolo, pero no, no no maneja aquí, no maneja aquí. A ver, ¿qué nos dice por aquí la gente? A ver, ¿qué nos dice por aquí la gente de Chami? Estamos aquí en WrestleMania, Deportes. Eh, te, te extrañamos, y no dice por aquí la gente, sí, sí, sí. La verdad extrañamos mucho a Bray Wyatt. Bueno amigos, se va a venir esta triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos. Deportes, autografía tu casoncillo. Dios mío. No quería hacerlo porque estamos en un evento grande. Pero ya, ¿qué más da? Dios mío, salimos del show semanal a un evento grande, Enrique. Dios mío. A ver, ¿qué nos dice por ahí la gente? Eh, una dama, por fin, voz femenina en, en la comunidad general. Sí, sí, sí. Deportes, te unes a la colaboración en Only. Business for Business. <laughs> Vamos, seguimos, seguimos. Hola, parcero, excelente transmisión. Hoy oh, me he pensando. Me he quedado pensando. A ver qué nos dice por aquí. Excelente transmisión. Saludos desde Bogotá, Colombia. Un fuerte abrazo, parcero. salud también. Ojalá que Roman Reyes pierda. Dice por ahí se puede ir la gente. Vale, Morales, se ríe por ahí. Saludos. Hola, amigos. Saludos desde Capiobi, Misioneros Argentina. Vamos, che, un fuerte abrazo, che. Oye, aquí en Perú tenemos una representante argentina de ustedes, Suana González, ¿eh? Sí, sí, sí. Una representante argentina acá. Tremenda, tremenda, tremenda este... Tremenda, este... Chica, tremenda chica. A ver, ¿qué nos dice por acá? Es broma, Roma va a ganar, dice. La cam una camisa autografiada no dice por ahí la gente. Ahí está, ¿Está ahí está. Algo, algo normal, algo normal. <laughs> dice por ahí, hola, deporte, saludos desde, desde Panamá. Dime que Drew McIntyre no se va de David Ruiz. Vamos, Drew, quédate. Dice por ahí la gente, ¿por qué quieres un cigarrillo? Eh, si sale Jaco Fatu, la última hora en el estelar, quemo la casa sin piedad. Tumba la casa, mami. A ver, ¿qué no dice por ahí la gente? Logan Paul retiene el título. Eh, si gana Logan, me pongo a bailar, dice. <laughs> ¡El Rayo McQueen! Eh, ¡Hey, mi infancia, amigo! ¿Cómo recuerdo cuando tenía ese carrito? Pensé que era el Rayo McQueen y lo destrozaba, amigo. Lo tiraba, lo tiraba desde el segundo piso. <laughs> a ver, saludos a Rayo McQueen, un fuerte abrazo. Corre, corre, corre como yo corro. A ver qué nos dice por ahí la gente. Saludos desde Colombia, desde Cali, un fuerte abrazo. Saludos Maricarmen Mari Gaberre, dice. Saludos desde España, un fuerte abrazo. Saludos, soy eh, Boricua, para que tú lo sepas. Grande, grande. Narradora está soltera. No, narradora no va a ser, va a ser dentro de los videos. Hey, el profesor Medina, un fuerte abrazo, profesor Medina. Dice, ¿Cómo va sintiendo media Noche 2? Estamos sintiéndolo bien. La verdad, estamos sintiéndolo bien. Hola Deporte, saludos de El Salvador. Bueno amigos, está dando la promo de la lucha de triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos. Para algunos que no lo sepan ahora mismo, estamos viendo ahora mismo la promo de esta rivalidad. Nosotros no podemos ponerlo por temas de derecho de autor. Sí, no podemos ponerlo. Y dice por ahí la gente, cuando llegue Cody, wow, Cody Rose con todo el tema. Bueno amigos, ingresando en esta noche... Logan Paul Maverick, que está en vivo por Instagram en este momento Logan Paul, amigos. Ahí lo tenemos a Logan Paul Maverick ingresando en esta noche. Bueno, ahí está agarrándome el palo para poder moverse con la cámara y Logan Paul Maverick y ahí está con su auto de Prime, el líder del Prime, amigos, de la botella Prime que es el patrocinador del Wrestlemania. Wow, y es el primer logo que está ahora mismo en el Wrestlemania, amigos. Ahí lo tenemos a Logan Paul Maverick. Bueno, Logan Paul, campeón de los Estados Unidos desde la edición de Crown Jewel, desde de noviembre. Ya lleva noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Casi seis meses, Logan Paul, Maverick. Y con la botella hace explosión en este momento, Logan Paul, en esta noche, amigos. Bueno, ahí lo tenemos a Logan Paul el día de hoy. Oye, me sorprende mucho de Logan Paul, eh, la verdad. Lo tenemos a Logan Paul. Y ahí está la botellita. ¡Ahí está la botellita, amigos! ¡Ahí está el dibujito! Oye, ahí está el dibujito de la botellita Prime, amigos. Oye, ahí está el dibujito, amigo. Ahí está el muñeco. Ahí está el muñeco. Oye, parece al pollito. Oye, parece al pollo de JB. <laughs> Oye, ahí, ahí viene la botella de Prime, amigos. Bueno, ahí está la botella Prime en esta noche caminando con Logan Paul Maverick. Oye, qué, qué divertido ver ese dibujito, amigo. Ese de, de, de la Beba Army, ¿no? <laughs> bueno, ahí lo tenemos a Logan Paul Maverick esta noche. Bueno, ahí lo tenemos a Logan Paul en este momento, amigos. Ahí lo tenemos acompañado de la botella Prime, del dibujito. A ver qué nos dice por aquí la gente. Eh, hey, parcero, dino Julio. Deporte, ya dieron la lucha de Bailey contra Va a ser después de este combate. Deporte, ¿sabías de que Roman Reigns tenía patrocinio con una marca de zapatillas? No, no sabía ese dato. No sabía ese dato. Lo dice por aquí la gente. Ojalá pierda el, el hijo de León. O que, es, que esa botella mejor tengan a Pexi Man, dice. <laughs> bueno, amigos, encontramos en esta noche a Logan Paul Maverick, el patrocinador oficial de. WrestleMania Prime, exactamente amigos, pueden comprar su botella Prime en cualquier lado, en cualquier minuto y en cualquier momento Claramente yo no puedo comprarlo amigo porque yo no vivo en Estados Unidos Y exportar una bebida desde allá hasta acá me va, me va a pedir business, así que no, no, no <laughs> No, 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 yo, yo tampoco no me, no soy tan ocurrente amigo, no soy tan ocurrente No soy como Samuel, que es ocurrente a ver, a ver qué no dice por aquí la gente. Yo siempre estuve ahí. Saludos, saludos a Rayo McQueen. Dice, ¿te imaginas que aparezca NGF? Uh, sería una tremenda. Saludos a Bex Games. Habrá traído a la manopla Logan Paul, tal vez, tal vez, eh. Bueno, amigos, encontramos a Logan Paul Maverick en esa noche. y Encontramos a K.O. Kevin Owens saliendo ahora mismo para el ring. Ahí está Kevin Owens en esta noche amigos, preparado para su combate el día de hoy, caminando por a Bambalinas KO. Bueno, Kevin Owens ahí preparado para su combate, y eh, espérate, espérate, se encuentra con alguien, se encuentra con alguien, se encuentra con, con Sami Zayn amigos, se encuentra con Sami, Kevin Owens. Se acaba de encontrar con Sami Zayn amigos, Kevin Owens en esta noche, le dice suerte, suerte, K, Kevin. Ahí está ahora mismo Kevin Owens, amigos. Se va entrando al ring esta noche aquí en Wrestlemania. Ingresa Kevin Owens, el doy ¡Eh! en esta noche, KO Kevin Owens. Bueno, ingresando ahora mismo Kevin Owens, amigos, en esta noche WrestleMania. Bueno, Kevin Owens viene con la experiencia de WrestleMania. La primera edición WrestleMania 32 fue de Kevin Owens cuando enfrentó por el campeonato intercontinental. Espérate, espérate, está viendo el auto de, de la bebida Prime Kevin Owens en esta noche. Espérate, espérate un segundo. ¿What? Espérate, ¿a dónde va Kevin Owens? Espérate un segundo, amigos. Kevin Owens se está yendo en este momento hacia abajo. ¿What? Espérate un segundo. ¿A dónde va Kevin Owens? ¿A dónde? ¡Oh no! ¡Kevin Owens tiene su carrito! ¡Kevin Owens acaba de sacar su carrito, amigos! ¡Lo tenemos a Kevin Owens trayendo su carrito ahí! ¡Acaba de traer su carrito de K.O. Kevin Owens! Oye, pero ese carrito no es de las tiendas ahí. Bueno, ahí trae su carrito. ¡Kevin Owens en esta noche! No tenemos a Kevin Owens trayendo su carrito, amigos. Y si se dan cuenta durante la escenografía está los logos de Kevin Owens, pero de forma de ECW aquí en Filadelfia, amigos. Lo tenemos a KO Kevin Owens en esta noche aquí en WrestleMania. Y va ingresando The Viper, Randy Orton. Bueno ingresando en esta noche, amigos. The Viper, Randy Orton y Kevin Owens va a estacionar su carrito más adelante ahí para que o oh no lo va a retroceder en este momento eh. cuidado que lo atropellen a Randy Orton amigo lo tenemos ahora mismo a Kevin Owens y Randy Orton observando a Kevin Owens trayendo su carrito en esa noche aquí en WrestleMania y le dice a Kevin Owens ven acá sube Randy sube le dice Kevin Owens a Randy Orton what le está diciendo Kevin Owens a Randy Orton que suba al carrito Espérate, se va a subir se va a subir se subió Randy Orton al carrito de Kevin oh Kevin Owens acaba de subir a Randy Orton en el carrito ¡Wow! ¡Qué sorprendente, amigos! Kevin Owens acaba de subir a, a Randy Orton en el carrito. Y ahí lo tenemos ahí a Randy Orton y a Kevin Owens en esta noche, aquí WrestleMania, amigos. Oye, qué grande, ¿eh? qué grande en este momento de parte de Randy Orton y Kevin Owens. Bueno, un detalle de parte de Randy Orton. Su primer debut en WrestleMania fue en el 20, cuando enfrentó contra Mick Foley y La Roca. WrestleMania 21 fue contra el Undertaker. WrestleMania 22 fue contra Crew Angle y Rey Mysterio. WrestleMania 23 fue en la lucha de Money in the Bank. WrestleMania 24 fue contra John Cena y Triple H. WrestleMania 25 fue contra Triple H. WrestleMania 26 fue contra Teddy Biasi y Cody Rose. WrestleMania 27 fue contra CM Punk. WrestleMania 28 fue contra Ken. WrestleMania 29 fue en esa lucha de 3 contra 3. En contra de The Shield, WrestleMania 30 fue la triple amenaza por el campeonato indiscutible de la WWE. WrestleMania 31 fue contra Rollins. WrestleMania 33 fue contra Bray Wyatt. WrestleMania 34 fue la fatal de cuatro esquinas por el campeonato de los Estados Unidos. WrestleMania 35 fue contra AJ Styles. 36 eh, fue contra Edge. 37 no participó, 38 fue con su compañero de equipo defendiendo los campeonatos en pareja y la edición 39, Randy Orton no participó. Bueno amigos, ahí está el resumen de Randy Orton en WrestleMania. Y se va Logan Paul afuera del cuadrilátero, amigos, y se ve Randy Orton con Kevin Owens en este momento en el ring. Oye, me, me lo dije todito bien, ¿no? Viene ahora mismo Kevin Owens en esta noche con Randy Orton persiguiendo a Logan Paul Maverick. Lo trae a las malas en este momento. Viene golpeando ahora mismo Kevin Owens. Ataca a Kevin Owens en esta noche. Atacando también en este momento Logan Paul, Kevin Owens y Randy Orton golpeando a Logan Paul en este momento. Atacando de uno al otro el día de hoy aquí en WrestleMania Viene ahora mismo agarrando de la cabeza. Empieza a golpear en esta noche Randy Orton. Ataca a Randy. Empieza a golpear en este momento Randy Orton. Viene trayéndolo ahora mismo. Atacando ahora mismo. Lo tira contra las cuerdas. Bien, ahora mismo Randy Orton lo tira contra las cuerdas, lo tira contra la escalera metálica en esta noche. Gracias a Juan Fra. Sí, fue Randy Orton contra Bray Wyatt en el 37. Gracias, amigo, gracias. Bien, ahora mismo Randy Orton levanta a Logan Paul, lo tira encima de la mesa de comentarios en esta noche. Lo acaba de tirar encima de la mesa de comentarios en este momento Randy Orton a Logan Paul Maverick. Viene ahora mismo Logan Paul siendo castigado en esta noche. Empieza a levantar ahora mismo Kevin Owens. Y Randy Orton lo tiran a Logan Paul Maverick encima de la mesa de comentarios el día de hoy. Viene ahora mismo lastimando los dos a Logan Paul. Están como haciendo equipo, ¿no? O me parece. Están como haciendo equipo en esta noche. Randy Orton y Kevin Owens. Vienen trayendo las malas, golpean a Logan Paul. Levantan y tiran a Logan Paul encima de la mesa. Nuevamente en esta noche. Randy Orton y Kevin Owens. Empieza ahora mismo a lastimar en esta noche. Viene Kevin Owens y Randy Orton. Empiezan a lastimar. Bueno, el historial de Kevin Owens fue claramente corto. 32 enfrentó y defendió el campeonato intercontinental. El 33 enfrentó contra Y2J, Chris Jericho. 34 hizo equipo con Sami Zayn para enfrentarse contra Daniel Bryan y Shane McMahon. 35 no participó. 36 enfrentó contra Rollins. 37 enfrentó contra Sami. 38 Kevin Owens enfrentó contra Stone Cold Steve Austin. 39 Kevin Owens y su equipo con Sammy Zayn para enfrentarse contra los usos. Logan Paul empieza a empujar a Randy Orton y a, y a Kevin Owens. Empieza ahora mismo a golpear los dos. A Logan Paul. Empiezan a lastimar a Logan Paul, al campeón de los Estados Unidos. En este momento Randy Orton en Kevin Owens. Viendo ahora mismo Randy. Pisotón en la mano para Logan Paul. Empieza ahora mismo a golpear en esta noche Kevin Owens y Randy Orton en las dos manos de Logan Paul. Empieza a golpear en este momento. Mientras tanto Logan Paul en la edición 32 y su equipo con Miss. Para derrotar a los misterios en la edición 39, Logan Paul enfrentó contra Seth Rollins y claramente perdió. Y en esta noche se está enfrentando contra Randy Orton y Kevin Owens por el campeonato de los Estados Unidos. Bueno, dice por aquí la gente, ¿es desventaja este combate? No, es una lucha de triple amenaza. Solamente que Randy Orton y Kevin Owens están castigando a Logan Paul. Viene el tremendo codazo para Logan Paul en el pecho. Viene Kevin Owens, salta encima de Logan Paul, cubre Randy Orton uno. Uy, ay, 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 Dios mío, amigo. Saben muy bien ellos dos de que debe, debe haber un ganador y claramente entre ellos dos tienen que disputarse esta manera de quién va a ser campeón. Y Randy Orton y Kevin Owens se acaban de dar cuenta de que mejor dejemos lastimado a Logan Paul y luego nos preocupamos. ¡Viene Randy! ¡RKO! ¡Se escapa Kevin Owens! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Le engañó Randy Orton esta noche. ¡Y Kevin Owens se confió por un segundo, amigo. Kevin Owens se acaba de confiar por un segundo. Viendo ahora mismo Kevin Owens. Claramente en esta noche, Randy Orton en este momento. Burlándose de Kevin Owens el día de hoy Kevin Owens diciéndole a Randy Bueno, bueno, te entiendo, te entiendo, te entiendo Te entiendo claramente Viene ahora mismo, golpea a Randy Orton Y Kevin Owens, toma, 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 toma Empieza a golpear en esta noche Randy Y Kevin Owens Ataca del uno al otro Empieza a golpear el día de hoy Atacando del uno al otro el día de hoy aquí en WrestleMania Ataca bien de Logan Paul Giro mortal de Logan Paul Para caer encima de Kevin Owens y de Randy Orton esta noche Viene ahora mismo ataca Logan Paul, ataca Logan, empieza a golpear a Logan Paul el día de hoy, empieza a golpear en este momento, golpea con puros derechazos, empieza a lastimar en este momento, viene ahora mismo, ataca Logan Paul y, y, y a Kevin Owens y a Randy Orton, empieza a golpear a Logan Paul, viene Logan Paul, pisotón en, en la parte del pecho para Randy Orton, empieza a golpear en este momento, viene Logan Paul. Toma distancia, viene ahora mismo. Toma ahora mismo, mirando hacia la gente en esta noche. Logan Paul Maverick, observando hacia alrededor el día de hoy. Viene ahora mismo Logan Paul, mirando hacia alrededor de la gente en esta noche. Logan Paul, viene Logan, golpea a Logan Paul. Ataca a Logan, golpea a Logan Paul. Empieza a lastimar el día de hoy, empieza a lastimar en esta noche atacando Logan Paul Maverick golpea Logan Paul ataca Logan viene golpeando Logan Paul ataca nuevamente empieza a lastimar en esta noche golpeando nuevamente Logan Paul Maverick empieza a dominar en el combate viene Logan Paul salta encima rápidamente contra Randy Orton en la esquina atacando Logan Paul viene ahora mismo Kevin Owens super aquí en la cara super aquí en la cara de parte de Kevin Owens Viene Kevin, toma distancia diciendo socket. Viene ahora mismo esquina, esquina de lado a lado. ¡Oh, doble, doble bala de cañón encima para Logan Paul y, y Randy Orton en este momento de parte de Kevin Owens. KO. Viene ahora mismo, va a saltar por encima. Viene Kevin Owens, rodiazo de parte de Logan Paul en esta noche. Tremendo rodiazo de parte de Logan Paul. Viene ahora mismo Logan Paul, va en búsqueda de Kevin Owens. Viene rápidamente en esta noche, va subiendo por la tercera cuerda en este momento. Viene y salta encima y salta con planchazo rápidamente en este momento. Cubre uno, 2, el conteo solamente llega a dos. Y viene Logan Paul, cubre nuevamente para Kevin Gómez. Uno, dos, el conteo solamente llega a dos hasta el momento, amigos. Todavía sobrevive en el combate. Sobreviven el combate en esta noche, amigos. Seguimos en el combate. Logan Paul tratando de lastimar de alguna forma aquí en WrestleMania a Randy Orton y a Kevin Owens. Amigos, escuché por ahí de que el hermano de Cody Rose, Dustin Rose, está por acá por los camerinos de WrestleMania. Así que atentos por ahí atacando ahora mismo, ataca nuevamente viene golpeando en esta noche, lastima rápidamente el día de hoy, empieza a lastimar en este momento, viene, ataca nuevamente Randy Orton a, a Logan Paul empieza a golpear Randy Orton ataca nuevamente, viene golpeando en esta noche atacando, nuevamente golpea viene Randy Orton, empieza a golpear el día de hoy Randy, ataca Randy empieza a golpear Randy Orton a Logan Paul Logan Paul reacciona, viene golpea a golpear Logan Paul, golpea a Logan Paul rápidamente se va reaccionando en el combate, golpea a Logan Paul Empieza a golpear Logan Paul en esta noche aquí en WrestleMania. Viene ahora mismo Logan Paul observando hacia alrededor el día de hoy. Viene tomando distancia Logan Paul. Mirando hacia la gente, la gente la empieza a aguchar. A Logan Paul aquí en WrestleMania amigos. Viene ahora mismo Logan Paul. Va agarrando a Randy Orton. Randy golpea nuevamente. Empieza a golpear en esta noche. Viene Randy Orton, lo saca por encima de la tercera cuerda Logan Paul. Lo acaba de sacar por encima, empieza a golpear nuevamente Ataca, lo tiran contra las cuerdas Viene, lazo al cuello de parte de Randy Orton para Kevin Owens Otro lazo al cuello Empieza a limpiar la casa en esta noche Viene Randy, el Body Slam, rápido Y preciso Rápido y preciso De parte de Randy Orton en Esta noche amigos Trata de lastimar de alguna forma a la víbora Viene Randy Orton Está observando en esta noche la víbora Randy Orton. A Kevin Owens. Viene ahora mismo presionando Randy. Presiona la víbora Randy Orton. Lo va trayendo las malas. Viene ahora mismo agarrando y apretando. Logan Paul aparece en el combate. Ataca Logan Paul. Viene Logan Paul. Va a girar. Entre las cuerdas viene Logan Paul. Y Randy Orton lo trae las malas. Body Slam. Logan Paul se detuvo, amigo, pero Randy Orton agarró a las malas y acaba de aplicar el Bounce Slam. Viene rápidamente, engancha Randy. Viene lo mismo Randy Orton, presionando el día de hoy. Viene Randy, viene nuevamente en este momento Randy Orton, presiona en esta noche. Viene, levante y engancha Randy Orton a Logan Paul y a Kevin Owens. Y doble, doble D.D.T. para Kevin Owens y Logan Paul. ¡Wow! Doble DDT el día de hoy, amigos. Viene ahora mismo. Aquí en WrestleMania, prepara la gente, la gente aplaudiendo en este momento, la gente ovacionando. Viene ahora mismo Randy, va en búsqueda del Orko, Se viene el RKO, viene Randy, viene Randy, va a preparar el RKO, viene RKO para Logan Paul, se escapa Kevin Owens, viene Kevin, super key para Logan, super key también para Randy. Viene de uno al otro, engancha y aplica rodillazo de la cara para Randy, cubre uno, dos conteo, solamente llega. ¡Adós! El conteo llega a dos del momento. Seguimos en el combate. Seguimos en la acción. Seguimos en la mil emociones. triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos. Viene ahora mismo. Kevin Owens. Va subiendo por la tercera cuerda. Kevin Owens. Viene Kevin. Viene Kevin. Aparece Randy Orton. Ataca Randy. Empieza a golpear Randy. Empieza a lastimar Randy Orton. Ataca a Kevin Owens. Empieza a golpear derechazo. Ataca con puño limpio. Ataca Randy. Empieza a golpear a la víbora. Viene Randy Orton desde la tercera cuerda. Enganchan a Kevin Owens. Viene Logan Paul, ataca a Logan. Levantan a Randy Orton en sus hombros. Trata de levantarlo en este momento, pero golpea a Randy. Ataca a Randy. Viene Randy Orton, golpea con puro derechazos. Viene golpeando nuevamente. Ataca a Randy Orton, golpea a Randy, a Kevin Owens y a Logan Paul. Ataca a Matraca, golpea con todo. Castiga a Randy. Empieza a derribar a Logan Paul. Ataca a Kevin Owens. Reacciona a Kevin, golpea con derechazo. Ataca a Kevin Owens. Cae pésimamente la víbora. Viene Kevin Owens desde la segunda cuerda, golpea y Logan Paul. Viene Logan Paul. Lo agarra desde la tercera cuerda. Golpea a Kevin. Viene Kevin. ¡Oh, ¡Por Dios! ¡Cobre con ese power slam! ¡Desde la segunda cuerda! ¡Viene Kevin Owens! ¡Va a saltar desde la tercera cuerda! ¡Viene Bonsol! ¡Para Logan Paul! ¡Cobre uno! ¡Dos! ¡Y no! El conteo solamente llega a dos. ¡Wow! Kevin Owens lo trajo a las malas a Logan Paul con ese Power Slam. Y luego de eso, aplicó el Mount Soul encima de Logan Paul. Y el conteo solamente llega a dos. Seguimos en el combate. Viene ahora mismo, engancha a Kevin Owens, roll up para Randy Orton, 1, 2, el conteo solamente llega a 2, viene Randy Orton, patada de parte de Kevin Owens, viene Kevin, lo tira contra las cuerdas a Randy Orton, levanta, engancha, se escapa Randy Orton, viene Kevin Owens, aplica y viene el Stone, se escapa, Randy ¡RKO! 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 ¡1, ¡Oh, 2, ¡no! RKO ¡No! okay, amigos Randy Orton acaba de aplicar el RKO contra Kevin Owens Y el conteo solamente llega a dos Wow, tremendo RKO amigo, eh. tremendo RKO Y en ahora mismo Randy Orton sacan afuera a Kevin Owens Se va afuera de Coahuila, te lo viene Logan Paul Va observando a Randy Orton que está ahora mismo lastimado Viene Logan Paul Maverick Está observando a Randy Orton, viene con la manopla Oh no, 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 no Viene ahora mismo y con la manopla se escapa Randy. Viene Randy, paltada, engancha, se escapa nuevamente. Logan Paul agarra de la parte del pecho. Presionando ahora mismo Logan Paul, golpea a Logan Paul. Viene Logan con derechazo en la cara para Randy Orton. Derechazo en la cara, cubre ahora mismo, cubre uno, dos de conteo solamente. Llega dos de parte de la víbora. Digo, de Logan Paul contra la víbora, Randy Orton, con esa manopla en la cara. ¡Wow, eh! De, con ese derechazo en la cara todavía sobrevive el día de hoy. ¡Randy Orton! Viendo ahora mismo. Randy trata de levantarse y uy, uy. Randy Orton está agarrándose de la, de la parte de la boca porque parece que le dolió, eh. Viendo ahora lo mismo. Logan Paul agarra la manopla. Kevin Owens lo bloquea. Viene que Logan Paul con la manopla en la parte de la cintura y manopla en la cara para Kevin Owens, amigos. Lo acaba de desmayar Logan Paul a Kevin Owens. ¡No! No, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 Logan Paul va a finalizar el combate, amigos. No me lo creo. No me lo creo. Viene Logan Paul Maverick. Va a aplicar el RKO. No, viene la zona! RKO de Randy Orton. RKO, RKO. RKO, amigos. De parte de Randy Orton para Logan Paul. RKO. Lo acaba de aplicar el RKO, amigos. el Randy Orton va a buscar el conteo de Logan Paul, pero Logan Paul está lastimado. Randy Orton también, igualmente que Kevin Owens. Logan Paul utilizó la manopla en esta noche. Randy now. La gente diciendo Randy, Randy, algunos. Viene la vida de Randy Orton en este momento. Randy Orton va agarrando la manopla de Logan Paul. Uy. Randy Orton va agarrando la manopla de Logan Paul en esta noche, amigos. Va preparando ahora mismo la víbora Randy Orton en este momento. Viene con la manopla Randy. mirando a la Logan Paul. Logan Paul está lastimado. Randy le da la manopla al árbitro en este momento. Uy, uy, uy. Randy Orton observando a Logan. ¡Uy! ¡Se viene la Pong Kick! ¡Espérate! ¡Se viene la patada del cráneo! ¡Se viene la patada del cráneo de parte de Randy Orton para Logan Paul! ¡Se viene la punk Kick! ¡Se viene la punk Kick! ¡Viene la patada del cráneo para Logan Paul! ¡Viene la Pong Kick! Viene Paul King. Oh no. El muñeco de la bebida de, de Prime de Logan Paul lo acaba de salvar en este momento, amigo. No, qué cobarde. ¿Quién es? Espérate. Es Ey, espérate, ese es, el... es el Speed. Es Speed. Es Speed. Espérate. Es, es Speed, amigos. Espérate, es el Speed, el el el, el youtuber, es Speed. espérate es es el youtuber, es, es el es el youtuber Speed, amigos. Están gritando a Randy Orton en este momento, Speed. Y le empujan a Randy Orton, Speed. Espérate, ¿qué? 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 qué? Eh, ¡Speed! Oye, pero yo lo veía sus reacciones, amigo. Pero Speed le grita a Randy Orton. Viene Randy golpea a Speed. Con patada para Speed viene Randy Orton. Empieza a quitar ahora mismo. Gol, va limpiando la mesa de comentarios. Sigue esta noche, Randy Orton. Oye, pero Speed, este es el. el, el espérate, le está quitando la, la ropa de, del Prime. Randy Orton está limpiando ahora mismo la casa. ¡A carro de, de la pierna ahora mismo a Speed. Oye, Randy Orton ahora mismo lo, lo está metiendo al ring. Lo está metiendo al ring en este momento a Speed. Pobre Speed. No, ya no veré sus reacciones si cae mal amigo. <laughs> Viene ahora mismo Speed. No, va a recibir el RKO. Viene Randy Orton. Viene Randy. ¡OK! Oh, RKO para Speed. RKO para Speed de parte de Randy Orton. No, pobre Speed, amigos. Pobre Speed. <laughs> pobre Speed. Oye, pobrecito. Pobrecito, viene Logan Paul. Lo trae a las malas. Lo golpea ahora mismo en esta noche. Viene Logan Paul. agarra de la cabeza en esta noche. Lo meten a cuadrilátero. En este momento viene nuevamente. Viene ahora mismo Logan Paul desde la tercera cuerda, viene saltando, oh, salta encima, se escapa Randy, viene Kevin Owens, levanta bombazo Owens, bombazo Owens para Logan Paul y Stoner para Randy Orton cubre Kevin Owens ¿o no. ¡Dos! dos, dos. El conteo solamente llega a dos. La gente nos pregunta por nos pregunta por, por el directo... ¿Quién es Speed? Este es este tipo amigos... Él es Speed... Para la gente que no sepa... Él es Speed... Es <laughs> Uno de los... De los Youtubers... Que está por acá amigo... <laughs> bueno... Ayudó a Logan Paul en este momento... Durante el combate... Acaba de aplicar en esta noche... Viene ahora mismo Kevin Owens... Trata de levantársela... Viene Kevin Owens ahora mismo... Trata de buscar alguna forma... Para derrotar a Randy Orton... Agarra de la cabeza... Kevin Owens... Viene ahora mismo Kevin... Agarra de la cabeza en este momento... Levantando a Randy Orton el día de hoy, viene ahora mismo Kevin Owens. Levanta las malas a Randy Orton en este momento Viene Kevin Owens Lo tira contra las cuerdas, viene rápidamente Levanta y Orkey RKO después del bombazo Owens Viene Logan Paul Lo sacan a Randy, Randy saca a Logan Paul Los tira por las cuerdas, viene Logan Paul Lo tira contra el poste a Randy Orton y lo saca afuera Viene Logan Paul, Maverick Y Super Splash Super Splash, cubre uno, dos Gana Logan Paul Gana Logan Paul Gana Logan Paul Gana Logan Paul amigos. Logan Paul sigue siendo el campeón de los Estados Unidos en esta noche aquí en WrestleMania. Bueno, sigue siendo el campeón, el monarca amigos. Logan Paul se lleva la victoria en esta noche en el Magno Evento. Levanta el campeonato de los Estados Unidos. Logan Paul sigue siendo el monarca de esta división de la media cartelera. Bueno, amigos, Logan Paul tuvo la ayuda de todas partes. ¿eh? Vino Speed, el show Speed, mejor dicho, aquí, ayudando a Logan Paul de alguna forma, amigos. Y luego recibió un RKO de parte de Randy ahí encima de la mesa de comentarios. Pobre Speed, en verdad. Pero en cierto modo, Logan Paul retiene el campeonato de los Estados Unidos, amigos, en esta noche de WrestleMania. Ahí vimos a, a Speed recibiendo el RKO el día de hoy. Y luego, cuando Randy Orton eh, iba a recibir el bombazo Owens. Randy lo invierta a Kevin Owens aplicando el RKO y luego Logan Paul trataba de sacar a Randy Orton, pero Randy lo tiraba a Logan Paul por encima del filo de cuailater y luego Logan Paul lo sacaba a Randy Orton y luego venía con ese Frog Splash o el Super Splash, como lo dice Logan Paul, o el Splash Maverick. Y así se lleva la victoria en este momento Logan Paul contra Kevin Owens el día de hoy aquí en WrestleMania. Bueno, amigos, Logan Paul es el nuevo sigue siendo el campeón de los Estados Unidos, el líder del Prime. El líder de las bebidas Prime sigue siendo el monarca de WrestleMania 40 y, por supuesto, sigue siendo el monarca de la WWE en esta noche aquí en WrestleMania. Bueno, amigos, gana Logan Paul. ¿Quién carachos es Spit? Dice por ahí la gente: Bueno, Speed, por favor, más respeto con el señor Speed. Yo soy hincha de él, aunque lo funen. No, en realidad, Speed es este loco. El Speed es este, amigo. Mira, mira, mira. Mira, amigo. Mira. Él es Speed. Al lado, de, al lado de Cristiano Ronaldo, no es nada. No, pero él es Speed, amigos. Él es Speed. Por esa razón le digo: este Speed es ese youtuber en sí. Bueno, y es uno, es uno de mis. de un, Yo soy fan de ese hombre de Speed. Bueno amigos, el próximo serie de Peacock va a ser Toast Lo pueden ver disponible en Peacock Dice por aquí la gente Dime qué crees que pase con Drew No sé, es el fan de Cristiano Ronaldo Sí, 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 sí Es verdad, es verdad Dice, más respeto con Speed Sí, 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 más respeto con Speed Ahora qué falta, que se meta Hola, soy Germán <risa> <risa> Dice, en qué aplicación estás viéndolo Lo estoy viendo por WDW Network, amigo lo dice por aquí la gente de Speed que canta World Cup en el Mundial de Qatar. No, 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 no. Es la primera vez que veo a Speed. Oye, Speed es conocido, amigo. Es muy conocido, Speed. Es demasiado conocido. Yo le he visto. Miren, yo he visto a Speed cuando sucedió el tema de, de que mostró en la cámara su. Ya, yo ya, desde ahí lo he visto. No, no voy a decir nada. No voy a decir nada, pero, pero en Twitter hicieron este. En Twitter hicieron este, ¿cómo se llama? este? Tendencia Speed, en ese momento Dice por ahí la gente ¿Podrías mostrar a Speed como el, como el RKO? No puedo por derecho de autor, amigo, no se puede Dice por acá, que se meta Dross dice bueno, bueno amigos, estamos aquí en WrestleMania Y la canción de Dreams and Nightmares, de Big Boy Lo pueden escuchar por Apple Music Igualmente, por Spotify Y claramente no dejen de lado a mi YouTube Music ¿Eh? Bueno, ¿qué nos dice para aquí la gente? Aunque ahora el evento principal en una hora, amigo. O en 45 minutos. Ya se están pasando con los youtubers. Bueno, de después sale Falba, amigo. ¿Quién sabe? ¡Sale falba ¡O oh, no! ¡Sale el Rubius! O que okay? mucho mejor, sale Windy Girk. No, sale Stayuki! Ahí está. Sale Juan S. Guarnizo, amigo. Mi cama es mejor que su ring. <laughs> Enrique, contrólame, Dios mío, Enrique. A ver, ¿qué no dice por aquí la gente? Vaya cagada. Dice: Envía saludos a Jocelyn por parte del Tribal Chief. Un fuerte abrazo para Jocelyn, la enamorada de Jesús Castillo. A ver, ¿qué no dice por aquí la gente? Espita siendo cancelado por los kip Poppers. A ver, Windy, ¿qué? Windy, Windy Dios mío. Falva que está probando con Dovidor, dice por ahí la gente. Eh, está Yuki ahí, sale Auronplay A ver, dice por acá, ese deporte se pasa, sí, yo, yo soy así, amigo. Que se meta con nata, dice. Dice, más respeto con Speed, casi todo el mundo lo conoce. Sí, 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 claro, yo soy hincha de él. Yo soy hincha de él. Soy su CPP. Es su CPP de, de Speed, amigo. Su, 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 su chupap. No puedo decir la palabra completa, pero yo lo digo CPP. Sale Coscu, el Momo, el Momo Benavides ahí. <laughs> Dice, pues ahí la gente, no lo conozco, Speed. Uy, véanlo, 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 véanlo. Dice, no, no me importa un carajo Speed. A mí tampoco, pero... <laughs> bueno, vamos directamente, amigos, en esta noche en WrestleMania, Dios mío. Vamos directamente a este combate. Bueno, no me importa ahora mismo en WrestleMania porque estamos aquí en el evento, amigo. Se viene la lucha por el campeonato femenino IO e. Sky contra Bailey. Vamos a ver qué pasará el día de hoy. Sale Ferelobo ahí, dice. Y sale, sale su análisis. <laughs> dice: ¿a quién le hizo la cuenta? Logan Paul. A Randy Orton. No, perdón, a Kevin Owens, a Kevin Owens. A Kevin Owens hizo la cuenta. Saludos, Camilo. Saludos, Cami. Lo dice por acá la gente, Enrique controla reportes. Sí, Enrique, controlame, por favor. Dice por ahí Nery santos, Mr. Bix. El ayuwoki, dice: respeten a mott Fries. Dice, el choca sale. Y sabía quién existía, es la primera vez que veo y presento la bebida de Logan Paul. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué sucederá, amigos, en este combate que se viene, se viene Bailey contra IO Sky aquí en Wrestlemania, la lucha por el campeonato mundial femenino aquí en el magno evento, amigos. ¿Quién saldrá con el título mundial femenino de la WWE? Y se ahí la gente. Mejor que salga ello latino y esto no es wrestling. Oye, ¿qué pasó con ello? Hace tiempo que no lo he escuchado de él Yo a ello lo conocí en 2015 y se estaba haciendo mi tarea Regresé, dice Tiago Salúdame, te veo desde México Un fuerte abrazo, Carlos Barajas ¿Pero qué Barajas? las cartas? Dios mío no, Un fuerte abrazo para ti, Carlitos, que la pases bien y Dice, Bray Bailey, tú puedes Voy por ti, eres una de las mías Metan al gigante Ibai Como Logan Paul, Dios mío Que metan al, a Flo con su rap Dice, no sé por qué las Kabuki no defienden los títulos, porque las Kabuki son así de vagas, amigo. Dice, va a salir eh, Aaron Sandler, deporte, sale Nata y pelea con el Rubius. Braun Strowman si no regresa hoy, no va a regresar, va a regresar mañana, Dios. Hoy no sé por qué le hice comentario. Hoy, hoy, hoy. hoy no sé por qué le hice comentario. Braun Strowman si no regresa hoy, regresa mañana, Dios. <laughs> a ver, vamos directamente, amigos. Saludos, bro. Saludos, Josué. Deporte, podré. Pobre imagen, tiré. Porque tres segundos estuvo como campeón mundial, peso pesado. Y viene Damian Priest, se le quitó el campeonato. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, está ahora mismo la escenografía. Y vamos presentando a Bailey. ¡Oh! Amigos, Bailey está levantada por dos hombres. Perdón, por cuatro. Oye, Bailey está siendo levantada por cuatro hombres, amigos. Oye, sí, sí, Bailey está ingresando como si fuera la mujer maravilla, como la mujer halcón, amigo. Ingresando Bailey en esta noche aquí en WrestleMania. Oye, la verdad, Bailey está ingresando ahora mismo con esa forma, ¿eh? Está ingresando con cuatro machos. Bueno, ahí lo tenemos a Bailey en este momento, amigos. Aquí en WrestleMania la tenemos ahí a Bailey en este momento, ingresando la retadora, la ganadora del Royal Rumble. Ahora tenemos a Bailey. ¡Wow! La tenemos a Bailey en esta noche, amigos. Aquí en WrestleMania. Están quitándole la sala del halcón. En este momento, aquí en el magnum Evento. Y la gente lo va aplaudiendo a Bailey. Y bueno, ingresando en este momento, amigos. La tenemos a Bailey aquí en el magnum Evento de WrestleMania. Bueno, la tenemos a Bailey en esta noche para finalizar su historia. La tenemos a Bane ingresando el día de hoy amigos Ahí la tenemos que la gente aplaudiéndola en esta noche en el semi-main event Y después de este combate amigos, se va a venir Se viene después de esta lucha La lucha por el Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns contra The American Nightmare Cody Rose Va a ser el evento principal después de este combate Así que vayan dejando su like amigos Dejen su like en la transmisión amigos Dejen su like en este momento Chicos, dejen su like por favor, dejen su like amigos Dejen su like pues Dejen su like, pues. Por favor. <laughs> a ver, dejen su like, amigos. Ahí en el chat. A ver qué lo dice por ahí la gente. Gana Bailey, seguimos. Vamos, Bailey, debes ganar, dice por ahí la gente. Deporte, tú le vas a quitar el campeonato a Diamond Priest. Dios mío, si tuviera Correa. Cody, va a terminar su historia. Hay que ver, hay que ver, amigos. Ingresando Bailey en este momento. Lo tenemos a la retadora en este momento. Salud, dice. Salud desde de Venezuela. Salud, Peterman eh, ¿qué pasó? Dice. Quería que saliera con su tema de face. Bueno, no, no creo que Bailey haga eso nuevamente. Bueno, tenemos a Bailey en este momento, amigos, con la gente encendida. Dice, luego sale deportes. Los cuatro machos, los cuatro machos le levantan a Bailey. Dejen su like, causa pipipi. Pi, 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 Chicos, dejen su like, por favor. <laughs> por favor, pipipi. Pi, pi. Dejen su like. <laughs> por favor. Por favor. <laughs> A ver, a ver qué nos dice por aquí la gente Deporte, te estás convirtiendo en un Kai Baby <laughs> Toma tu like, buen hombre <laughs> por, por chillón, por Cody <laughs> Dice por ahí la gente ne necesitado de Mr <laughs> Te quiero deporte Gracias Erika, gracias, gracias Dejen su like chicos, dejen su like Bueno amigos, vamos ahora mismo con Baby aquí en el ring En esta noche y lo tenemos ingresando en este momento <laughs> Ingresando, Sky! Bueno, ingresando, Sky, amigos. Uy, oye, esta entrada, amigo, esta entrada de Sky... se parece mucho a lo que hacen en, en la entrada de Stardom. Oye, sí, 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 sí. Esta entrada de Sky se parece mucho a lo que hace la entrada en Stardom, amigo. Qué buena entrada. Oye, qué buena entrada, amigos. Ahí la tenemos a Ives Kai acompañada de Damage Control, amigos. Ah, oh no, Dakota, Dakota, no, nuevamente Dakota, no, Dios mío, Dakota. Ahí la tenemos a Ives en este momento, amigos, junto con Asuka y Katie Zane. Y Dakota Kai en este momento, amigos, Dios mío. En esta noche la tenemos a Ives Kai ingresando a la WWE Women's Championship. Lo dice la gente por acá, gracias. Ahí está la gente de Perú, ahí está la gente, amigo. Está escondida, pero están ahí. Bueno, ahí lo tenemos a Io Sky en este momento, amigos. Vamos a ver qué sucederá en este combate femenino. Oye, y tremendo, tremenda entrada. Los videos del video de entrada, amigo, de Io Sky, me hace recordar mucho lo que hacen en Stardom. Mucho, demasiado. Ahorita sale Messi, dice. Eh, parece un remix del tema de Bobby Lashley y la versión de, de femenina de Bailey. Vamos, Cody, dice. Todavía Cody va a ser más adelante, amigo. Dice, no ha comenzado y Roman, eh, Roman y Cody ya me lo estoy disfrutando Dice, vamos a ver, vamos a ver ahora todavía, amigo Vamos a ver Estamos ahora mismo, amigos, con 622 likes Chicos, gracias por sus likes Vayan dejando su like para llegar a los mil, amigos Que, que quiero mil, amigo Quiero mil likes Quiero mil likes No, 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 no me hagan sufrir, amigos No me hagan sufrir Yo no soy Cody Yo no soy Cody bueno, bueno amigos, vamos directamente a este combate. Lo tenemos ahí Sky en esta noche. Oye Hernando dice Hernan, Hernando dice y Sky gana, dice. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ya lo tenemos a Bailey. Está ahí damage control alrededor de Ring. is, for one fall. One fall. And it is four. Esta lucha The es WWE WWE. WWE. Women's Championship. Así hace la presentación, Samantha Irving. Introducimos primeramente a la retadora. Ella es la gran, la única, la inigualable, Bailey. Bailey. La tenemos a Bailey, amigos, en el ring. Ahí la gente la va aplaudiendo en esta noche, entregándose a Bailey aquí en WrestleMania. Se están entregando mucho a Bailey el día de hoy, amigos. Eh. Se están escuchando y dice la gente, Bailey, Bailey. Bailey, 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 Bailey. E su suo opponente da Tokyo, Japan. E lei è il WWE Women's Championship. E Sky Bueno ahí lo está diciendo Michael Cole amigos lo acaba de escuchar el año pasado Io Sky ganó ganó el Money in the Bank y lo canjeó con Bianca Cabeler en el evento más caliente del verano Summerslam en el cual también tenemos la narración aquí en vivo y ahora está defendiendo el campeonato femenino contra Bailey así que amigos vamos a disfrutar este combate al rojo vivo lucha por el campeonato mundial femenino de la WWE. Bailey se enfrenta contra U-Sky mano a mano. ¡Arrancamos! Este combate de la noche. El semi, May y Ben. El ante-tesala. Vamos a comenzar este combate. Bailey contra U-Sky ahora mismo. Viene ahora mismo, toma de árbitro. Bailey y Illo. Viene presionando ahora mismo. Derriba Bailey. Viene ello Nuevamente taclea de parte de Bailey. Empieza a dominar ahora mismo Bailey, el árbitro le llama la atención a Bailey, claramente Io Sky tiene que volver al cuadrilátero en este momento. Saludos a Jaime Olmos, un fuerte abrazo para Freddy Escalante, Ronaldo Robles, a José Mansueta, un fuerte abrazo para Frank Orrego, Carolina Caran y Alexito Collarito. Tanto Collar que de edad Collarito, un fuerte abrazo para Doctor Sayida Aquino. Viene ahora mismo en esta noche, Io Sky. Va ahora mismo Bailey entrando al coagulator en este momento. Saludos al Juas Juas. Viene ahora mismo cara a cara. Viene Bailey con Io Sky. Presionando el uno en la otra. Presionando la una a la otra en este momento. Viene ahora mismo Io, Presiona en esta noche Io Sky con Bailey. Presionando ahora mismo. Trata de empujar ahora mismo Io Sky. Viene Io mirándose con Bailey cara a cara. Empuja Bailey a Io. Están empujando ahora mismo de la una a la otra. Trata de golpear ahora mismo. Ataca Bailey, ataca Io. Empieza a golpear a la una a la otra. Gotupea nuevamente Io Sky a Bailey. Atacando ahora mismo, viene de la cabeza, viene ahora mismo subiendo en esta noche. Viene, lanza el cuello, se agacha rápidamente. IO viene, IO gira, se escapa Bailey, viene ahora mismo IO Sky, patada voladora para Bailey. Patada voladora, siguiente momento de parte de IO Sky para Bailey esta noche. Estamos viviendo amigos este combate a nivel femenino. Estamos en esta lucha de WrestleMania, viene, toma distancia rápidamente, golpea Bailey a IO Sky. Viene Bailey, giro mortal contra las cuerdas, contra IO Sky en este momento de parte de Bailey. Viene Bailey, se impulsa por las cuerdas, va a volar Bailey, ¡oh por Dios! ¡Vuela Bailey por encima de la primera cuerda! ¡Vuela Bailey, amigos! Bailey acaba de saltar en encima de la, de la primera cuerda en esta noche, cayendo encima de IO Sky. Viene ahora mismo Bailey, mete el cual y rápidamente a IO. Cubre uno, dos, el conteo solamente llega a dos en esta noche aquí en WrestleMania. Viene ahora mismo Bailey, por supuesto, está en este momento enojada. Bailey, lo tiran ahí afuera fuera del cuadrilátero. Va rápidamente en esta noche. Viene nuevamente Bailey. Está mirando en este momento, viene rápidamente con velocidad, patabradora, se escapa, nuevamente IO, viene IO, oh, castiga la mano en esta noche, o la pierna de Bailey en esta noche, IO Sky, viene IO, trata ahora mismo de lastimar en este momento, viene, enganchan a IO, IO Sky hace llave de rendición para Bailey contra las cuerdas en este momento, presionando con llave de rendición en este momento, viene nuevamente Bailey lastimada en esta noche. Viene ahora mismo Bailey tratando de levantarse en este momento amigos viene ahora mismo Io Sky en el Ring va agarrando a Io viene Io Sky en esta noche golpeando a Bailey viene agarrando de la pierna y lastima nuevamente en esta noche Io Sky a Bailey después de este combate amigos se viene el final de la historia the half the finish the story Roman Reigns contra The American Nightmare Cody Rose. después de este combate inmediatamente Viene ahora mismo Io Trata de lastimar a Bailey. Ahora mismo, agarrando la pierna, viene, dobla la pantorrilla en este momento. Empieza a dominar en este combate en esta noche la gran IO Sky. La campeona femenina demuestra al menos un poco de autoridad durante la lucha. Psicológicamente conoce muy bien a Bailey. Viene ahora mismo Pisotón en la parte de la cintura en esta noche. Ataca en este momento IO Sky. Viene nuevamente IO. Agarra de la cabeza en este momento. A ah, Bailey, viene, lo va a tirar contra las cuerdas, invierte rápidamente, viene con velocidad, le engancha IO, Io Sky, viene, rollado, no, pisotón en la parte de la cintura para Bailey. Pisotón en este momento de parte de IO Sky, cubre uno, dos secondeos solamente, llega dos. Inmediatamente después del directo de WrestleMania, la gente de 100% Wrestling Podcast estarán en vivo con la review de WrestleMania Noche 2. Viene ahora mismo IO Sky. Está en el filo del cuadrilátero contra Bailey. Viene rápidamente yo Agarra y golpea a Bailey a Io Sky. Contra el filo del cuadrilátero viene yo Agarra Bailey y golpea a Io Sky. Atacando Io Sky en este momento a Bailey. Viene agarrando ahora mismo de la cabeza. Lo va tirando contra las cuerdas. Viene. Lo tira encima de la barrera metálica en este momento. Bailey a Io Sky en esta noche. Wow, lo acaba de tirar por encima de la barrera metálica por donde están los anunciadores. Ataca a Io Sky con tremendo derechazo para Bailey en este momento. Viene Bailey en esta noche. Va subiendo por encima de la barrera metálica. Viene Io Sky ahí. Bailey le acaba de invertir a Io. Y cae pésimamente, amigos. En el suelo Io Sky. Uy, hubo un bot ahí, ¿eh? Hubo un bot de parte de Io Sky, amigos. Cayó pésimamente de espaldas. Io Sky. Sí, 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 sí. Cayó pésimamente de espaldas cae en este momento, amigos. Bailey debía haberla sujetado, parece ser, pero lo cayó de espaldas cae en este momento, amigos. Viene, cubre Bailey. Uno, dos, ecoteo solamente. Llega a dos en esta noche en WrestleMania. Viene Bailey, rodillazo en la cara. Va rápidamente en esta noche, toma distancia Bailey, golpea con lazo al cuello, ataca rápidamente golpeando en este momento Bailey, ataca Bailey, empieza a golpear Bailey en este momento, golpea con puro derechazos, atacando Bailey en este momento, va tomando distancia Bailey, lastimada. Viene rápidamente ahora mismo Bailey. Agarra de la cabeza de Io. Lo va trayendo hacia la esquina. Viene levantando en este momento. Lo carga, lo carga, lo carga. Viene en esta noche y aplica el giro mortal. Cubre 1-12. Conteo solamente. Llega 12 hasta el momento. El Conteo solamente llega dos hasta el momento, amigos. Seguimos en el combate. Viene ahora mismo. Trata de golpear en esta noche. Bailey va subiendo por la tercera cuerda Bailey en este momento. Va ahora mismo Bailey, va subiendo, va escalando en este momento, va escalando. Viene ahora mismo. Va ahora mismo Bailey, escalando en esta noche golpeando yo, Sky. Empieza a golpear yo Viene yo agarra nuevamente en este momento yo, Sky a Bailey desde la tercera cuerda. ¡Patada voladora! Patada voladora en este momento amigos En esta noche aquí en WrestleMania Tremenda patada voladora en este momento Viene ahora mismo IO Viene IO Viene IO Desde la tercera cuerda Viene Monzón Tremendo Monzón en esta noche Tremendo Monzón amigos Aquí en WrestleMania ¡Wow! Tremendo sol que acaba de aplicar Io Sky en este momento. La gente diciendo, vamos Bailey, vamos Sillo, La gente dividida aquí de chat. Saludos a Lisbeth. Un fuerte abrazo para Kenny Puerto. Saludos a Mr. Tetowens. A Dio. A Nelly Santes. A Fighter Dutch. A Yariel Yugar. Un fuerte abrazo a los chicos. Viene rápidamente Io Sky. voladoras para Bailey. Viene rápidamente Io Sky, rodeazo en la espalda para Bailey, rápidamente de parte de Io. Cubre Io. Uno, dos, el conteo solamente llega a dos de parte de Io Sky en este momento aquí en WrestleMania, amigos. Seguimos en el combate, seguimos en la acción, seguimos en la mil emociones. Este es el premio event del Magno Evento. Viene ahora mismo IO Sky. Agarran a Bailey. Empieza a presionar ahora mismo IO Sky. Viene IO. Trata de invertir en esta noche. Trata de invertir nuevamente. Atacando a Bailey. Viene rápidamente levantando en esta noche. Carga, se escapa. Eh, IO Sky. Viene IO. Agarra Bailey. Lo trae. a las malas contra la esquina. Lo acaba de traer a las malas contra la esquina en este momento. Bailey a Iosky. Cubre uno, dos. El conteo solamente llega a dos de parte de Bailey para IO. Y el conteo solamente llega a dos, amigos. Seguimos en el combate, seguimos en la acción, seguimos en la mira emociones en esta noche en WrestleMania. Viene Bailey. Va observando a Io Sky que se está parando en este momento. Viene con velocidad Bailey, viene Bailey, levanta yo lo deja en el filo del cuadrilátero, cae pésimamente Bailey en el filo del cuadrilátero, viene yo vea con codazo, ataca con puros codazos Bailey Viene Bailey, agarra del brazo, viene girando, engancha de la parte de la cintura, viene nuevamente Bailey trata de escaparse y yo, viene yo, levantan a Bailey, aplica a suplex, puente, viene levantando nuevamente agarra de la cintura, viene enganchando a Bailey, viene, aplica suplex, nuevamente cubre, 1, 2, conteo solamente, llega 2. El conteo llega a dos hasta el momento, amigos. Todavía seguimos en el combate, seguimos en la lucha aquí por el campeonato femenino de la WWE. Viene ahora mismo, Angarra a Iosky. Viene Io, trata de levantarse ahora mismo Io sky en este momento. Viene ahora mismo Io sky trata de subir por la tercera cuerda. Viene Io, ¡Oh, Monso, pero levantó las rodillas Bailey. Levantó las rodillas Bailey con el tremendo de Io ¡Wow! Bailey levanta las rodillas. Viene lo mismo Bailey. Trata de ver ahí Sky que está lastimada. Viene Bailey en esta noche. Va subiendo por la tercera cuerda. Va a volar Bailey. Se viene Bailey desde la tercera cuerda. Va a volar en este momento. Viene Bailey el día de hoy. Viene Bailey. Desde la tercera cuerda. Vuela. Super colazo. biónico! invierte. o Viene. Palanca brazo! Viene con el crossface. Crossface, Crossface, viene con el candado de la cara, cubre uno, dos, y el conteo, solamente llega dos de parte de Io, viene Bailey escalando, viene tremendo codazo a la espalda de parte de Bailey, viene Bailey, engancha a Io Sky, viene con el tremendo Crossface, Crossface en este momento presionando, presionando en esta noche, presionando el día de hoy, ¡Presiona en este momento, presionando en esta noche Bailey. Viene presionando ahora mismo IO Sky. Presiona IO. Presiona IO. Bailey tratando de buscar las cuerdas. Viene buscando las cuerdas en este momento. Invierte IO. Viene IO. Viene con el candado. Engancha IO Sky. Viene con la STF. Presionando. Candado en la pierna. Y luego con el cuello se va a rendir Bailey. Se va a rendir Bailey. Aprieta IO. Aprieta IO Sky esta noche. Atacando rápidamente. Golpea. Golpea nuevamente. Atacando rápidamente. Lo tiene contra las cuerdas. Viene nuevamente IO Sky. Viene IO. Levanta Bailey. Viene Bailey to Bailey. Cobre uno, dos, no. El conteo solamente llega a dos. Seguimos en el combate aún. Fuego, fuego. Sushi llama a los bomberos, como decía el gran U. Sabinovich. Agarra ahora mismo Bailey. Trae a las malas a IO, golpea a IO, agarra de la parte del cuello y Sky. Viene Bailey, presionando la parte de la cabeza a IO. Presiona en este momento Bailey. IO Sky golpea con tremendo codazo, tremenda trompada para Bailey en este momento de parte de IO, amigos. Tremenda trompada la que acaba de hacer IO Sky para Bailey, ¿eh? Viene ahora mismo IO Sky riéndose, pero Bailey se va recuperando. ¡Oh, cachetada para IO! Cachetada para ellos de parte de Bailey en este momento amigos. Se acaban de recuperar Bailey gritándole a ellos, pero viene cachetada de parte de ellos para Bailey nuevamente. Cachetada, viene ahora mismo, golpea a Bailey, golpea a Bailey con puro codazos, atacando a IO, golpea, toma, 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 empieza a golpear, viene levantando los, escapa rápidamente, viene roll out de parte de IO Sky, el coteo solamente llega a dos, viene Bailey, enganchan a IO, presiona, nuevamente, levanta y rodiazo la espalda para Bailey, viene IO para finalizar el combate, viene IO Sky, Viene con el Moon Sol desde la tercera cuerda. Viene la campeona femenina. Viene Moon Sol. Cubre uno, dos y dos. ¡no! Por poquito. El conteo solamente llegado para Sky. ¡Wow! ¡Bailey está siendo ovacionada por el público, amigos! ¡Bailey está siendo ovacionada en esta noche! ¡La gente quiere ver a Bailey! ¡Ataca Io! ¡Ataca Io Sky! ¡Empieza a golpear en este momento Io! ¡Viene Io Sky con el Moon Soul! viene buscando el tour en este momento viene monsol nuevamente de parte de io sky viene con el tercer monsol viene io va a volar desde, el ter desde la tercera cuerda se viene monsol se escapa bailey se escapa bailey viene bailey engancha de cara contra la luna para io sky pero io se escapa io sky se escapa en este momento bailey está mal viene io toma distancia en este momento io sky viene enganchando bailey lazo al cuello crossline Crossline directo para Io Sky. Acaba de hacerlo el lazo al cuello rápido Bailey en esta noche cojeando en este momento Bailey está lastimada de la pierna la gente lo va aplaudiendo aquí en WrestleMania. La gente se entrega aquí en Filadelfia. Viene Bailey, aplica suplex, suplex para Ive Sky Suplex, viene ahora mismo. Bailey va a subir por la tercera cuerda al estilo del Macho Man Randy Savage. Viene, super codazo biónico. Super codazo biónico. Viene Bailey, agarra de la cara de Ive sky y lo remata contra la lona. Remata contra la lona, cubre uno, dos y gana Bailey, gana Bailey, gana Bailey esta noche. New. new WWE Women Champion Bailey. Amigos, gana Bailey esta noche, gana Bailey aquí en WrestleMania 40. Ganó Bailey el día de hoy, amigos. Sorprendentemente hizo justicia a Bailey. Acabó con el reinaud de Io Sky. Uno de los reinauds que la gente abuchaba, la gente odiaba. Bailey derrota a Io aquí en WrestleMania 40. Me sorprende mucho. La verdad me sorprende demasiado ver que Bailey haya acabado su historia contra Io Sky en esta noche de magno evento, amigos. Es sorprendente a celebrar, caracho. Sale la, con la victoria la gran Bailey. Wow, sales con la victoria de Bailey el día de hoy aquí en WrestleMania y, lo, y la verdad me sorprende demasiado porque la gente ovaciona mucho a Bailey la quiere mucho a Bailey se entrega mucho a Bailey la gente y la verdad esto es algo merecido de parte de Bailey porque acaba de derrotar rápidamente claramente a una de las expertas de este combate claramente que estamos hablando de yo Sky una tipa que se creció y nació desde desde Japón. Y la tipa ha, bueno, ha sido derrotada por Bailey en el magno evento de WrestleMania, amigos. Eso es mérito bastante bueno de parte de la gran Bailey en esta noche en WrestleMania. Bueno, amigos, estamos ahora mismo aquí en el magno evento. La gente feliz aquí en este final. Bailey, la nueva campeona femenina en esta noche en WrestleMania 40. Bueno, acaba de llevarse de la victoria la gran Bailey. A ver, ¿qué nos dice por aquí la gente? ¡Festejo! Todo cambió los títulos, pero falta la de Cody. Ahora termina la historia, dice por ahí la gente en el chat. La gente quiere que finalice la historia el día de hoy. Vamos a ver, amigos, de lo que va a pasar. Pero Bailey, la nueva campeona femenina en esta noche en WrestleMania, sale con la victoria a celebrar Bailey el día de hoy, amigos. Celebra Bailey en esta noche en el Magno Evento. A celebrar, Bailey. Es tu noche, es tu noche. Y la recompensa es bastante fuerte. Los sueños se cumplen y los méritos crecen. Bailey hace historia. Ganando aquí en WrestleMania el Campeonato Mundial Femenino de la WWE ante Eve Sky. Y no hubo interferencias, ¿eh? No hubo interferencias. Derrotó limpiamente a Bailey a Io. Bueno damas y caballeros... Llegamos al momento especial de la noche... Llegamos al momento que muchos han estado esperando durante casi un año... Vamos... Al final de la historia... Vamos... Al momento que muchos han estado esperando amigos... The Finish The Story... Esta esta noche en WrestleMania... Amigos... Llegamos al final de la historia... El May Event de WrestleMania. Llegamos a uno de los momentos más esperados por la gente. El final de la historia es esta noche. The American Nightmare. Cody Rhodes buscará ganar el campeonato indiscutible. Uno de los campeonatos más grandes que no pudo conseguir su padre en los años 70 y 80. Hoy Cody va a tratar de buscar ese campeonato contra Roman Reigns. Es el final de la historia. Blue Line Rules. Por el campeonato indiscutible universal. Así que, damas y caballeros, llegamos a the finish in the story. Roman Reigns, Cody Rose, mano a mano, por el campeonato indiscutible universal. ¿Quién saldrá con la victoria en esta noche? No sabemos qué pasará. Wow, amigos, llegamos al final de la historia. Y recuerden amigos, el próximo sábado 4 de mayo estaremos en vivo en directo con el evento Backlash en vivo desde Francia. No tengo horario fijo, no sé a qué hora va a ser backlash. Voy a tener que hablar con Enrique para ver si, si va a haber alguna cosa por backlash. No sé, hay que, hay que ver, amigo, hay que ver. Todavía, todavía falta eh, un par de semanas, cuatro semanas, un mes exactamente para hacer backlash. Encontramos ahí a una de las estrellas, Michael Che. Está ahí uno de los raperos aquí en Filadelfia. Ahí lo tenemos también acompañado del... Otro ahí, y también de los fanáticos ahí de The War on the 30. Están ahí, amigos, eh, presentes aquí en WrestleMania. Bueno, ahí está The War on the Y también está por ahí... ¡Hey! ¡Otra vez! ¡George Greeley. Está aquí George Greeley de San Francisco 49 Years. Está aquí George Greeley. Y también, amigos, está por acá The Pain. Está por acá también presente aquí de la parte de Philadelphia, amigos. Están presentes para ver el final de la historia que viene siendo en esta noche. Y también tenemos por ahí, amigos. ¡Hey! También tenemos a Vanessa Hunex. Está vanesita Hunex por ahí. Y bueno, ahí está presente en esta noche. Y Lily Singh también está presente aquí en WrestleMania 40, amigos. Vamos a ver la asistencia de esta noche, si no me equivoco. Con Adam Pierce y, y, y Nick Aldis, si no me equivoco nuevamente, ¿sí? Bueno, amigos, vamos directamente a esta noche. Vamos a ver A ver, ahí está. Ah, bueno, vamos a ver ahora mismo, amigos, un este una presentación. What? Bueno, amigos, vamos viendo ahora mismo Una presentación de Snoop Dogg ahí bailando ahí. Eh, 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 Snoop Dogg. <laughs> Está hablando Snook Dog diciendo, Filadelfia, ¿cómo están? Dice, estoy aquí presente para poder hablar. Estoy aquí presente para poder decir de que hay... ¡Oh! ¿Qué? ¿Hay más de, del día de ayer? ¿O me parece? ¿Eh? Gracias a ustedes, dice Snook Dog. 72.755 almas. ¡Wow, amigos! Las dos noches se llenaron con más de 72 mil personas. Dice Snook Dog. Estamos aquí en WrestleMania. Les dicen yeah. Digan yeah, yeah. Dice Snook Dog. Así que... Ah, no. Esta noche... Espérate, espérate, espérate. No, no. Es el 72 mil fue el día de ayer. El día de hoy, amigos. Ah, no, en la semana de WrestleMania han habido 145.298 almas, amigo. En la semana de WrestleMania han habido 145.298 almas en el Magno evento. ¡Wow, amigo, eh! ¡Wow! Muy sorprendente lo que viene siendo WrestleMania 40, amigos, en estas dos noches. Ahí está, celebrando Snook Dog, bailando Snook Dogg con el pavito ahí, con el pájaro ahí. Snook Dog, también ahí. El. <laughs> Bueno, amigos, ahí tenemos a Snoop Dog bailando ahí con el pájaro, con las chicas también. Aquí en Filadelfia, el día de hoy, aquí en WrestleMania, amigos. Estamos aquí en el Magno Evento con el 49 grados que hay aquí en el estadio y, sobre todo, aquí en el lugar, en Filadelfia. Un calor enorme, debe haber, ¿eh? Un calor enorme, el Snoop Dog y bueno, amigos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos al final de la historia en esta noche, amigos. Vamos a lo que va a ser en Resumenia el final de la historia. Amigos, vamos ahora sí al final de la historia. The American Nightmare va en búsqueda del campeonato indiscutible universal contra Roman Reigns, The Tribal Chief. ¿Será el final de Roman Reigns como nuestro campeón indiscutible? ¿O será de que Cody pierda en esta noche? Blue Line Rules, The Finish, The Story. En esta noche, WrestleMania. Final de la historia, amigos. El final del reinado de Roman Reigns o el final de la historia de Cody. Veremos el día de hoy. Vamos a ver qué sucederá aquí en el magno evento de WrestleMania, amigos. Bueno, llegamos al momento de la verdad. Llegamos al momento que muchos han estado esperando por casi un año o dos años. El final de la historia será Cody Rose, The American Nightmare, contra Roman Reigns, The Tribal Chief, for the Undisputed WWE Universal Championship. Amigos, comenzará el final de la historia en esta noche en WrestleMania 40. Final de la historia, amigos. Ya sea Cody, ya sea Roman. Dos de los grandes favoritos de la gente, dos tipos en el cual están elevando hoy en día, siendo una de las caras principales. Es el final de la historia el día de hoy. La gente vayan votando en este momento en el vayan dejando su like en la transmisión. Vamos a ver, amigos, lo que va a ser RuesoMania 40, el final de la historia aquí del Magno Evento. Llegamos al final de la historia, amigos, en esta noche. El año pasado. Roman Reigns derrotó a Cody Rose en WrestleMania 39 con la prisión de solo psicoat aplicándole el dedo punzón. Hoy va a ser el final de la historia entre estas dos superestrellas en WrestleMania 40, amigos. Vamos a ver qué sucederá el día de hoy. Final de la historia. The Finish the Story. ¿Qué no dice por aquí la gente? Vamos, Cody, ¡ay que nervios! Vamos, lee mi comentario en Discord. Sí, 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 vamos a leer el comentario de Discord de, de parte de Tiago. Me había dicho temprano. Gracias, Tiaguito, por hacerme acordar por acá. Pero bueno, vamos a poner el, el mensaje de Tiago por acá que nos acaba de escribir por Discord. Bueno, el Discord ya está muerto. Igualmente tenemos el grupo de WhatsApp. Si quieren entrar, luego lo pasaré el link para que la gente pueda unirse con nosotros. Bueno, nos dice por acá Tiago si hoy gana Roman. Eh, ah, sí, ¿le vas, le vas a dar moderación, He escuchado ahí. Bueno, ahí después vemos eso, Tiago. Vemos mañana eso. Dice ahí la gente. ¿Pueden aparecer rostro de AEW en WrestleMania? No. Dice, vamos Cody, vamos Cody. Dice, Cody terminará su historia. The finish the story. Saludos. Dice la gente, saludos también para la gente. Cristo Israel, Kendo Moto, Soy Turi, Kenji Pogan. Saludo para todos, amigos. Bienvenidos a, esta, a este directo, a esta transmisión. Para algunos que se están uniendo por primera vez, estamos en este final de la historia. The American Nightmare: Cody Rhodes buscará el campeonato indiscutible universal contra Roman Reigns, The Tribal Chief. El final de la historia. Ya sea Roman, ya sea Cody. Va a ser una de las luchas más importantes de esta última década por the Undisputed WWE Universal Championship. Ahora mismo estamos viendo la promo de WrestleMania entre estos dos el video package que lastimosamente no podemos transmitirlo por derecho de autor. Pero claramente ustedes lo están disfrutando por su pantalla de televisión. Pero igualmente aquí para la narración en vivo de WrestleMania. Este es el May Event de WrestleMania 40. Hace 10 años, Daniel Bryan vencía a Batista y a Randy Orton por el campeonato de WWE. Hace 20 años, una superestrella derrotaba a Triple H y a Shawn Michaels. Hace 30 años, Bret The Hitman Hart ganaba el campeonato de WWF contra Yokozuna. Amigos, este es el final de la historia cuatro décadas después. Con The American Nightmare Cody Rose buscando el campeonato mundial de la WWE, un campeonato que su padre en los años 60 y 70 no pudo ganar y cuando lo tuvo en las manos en el Madison Square Garden no lo pudo consagrar. Amigos, Cody va a hacer historia ya sea ganando o perdiendo en su tercer May Event de WrestleMania. Lo dice por aquí la gente. Lástima que no se puede por contrato, pero debería interferir por ahí. Su hermano Goldos dice por ahí la gente. Eh, dice: ¿Dónde se puede ver? Lo puede ver por WWE Network. Bueno, y la canción de la promo de Cody Rhodes con Roman Reigns es por parte de Imagine the Dragons. La misma canción que cantaron la promo de Daniel Bryan hace 10 años. Sí, ahí está. Ahí lo tenemos la canción ahora mismo de la promo De entre hasta dos superestrellas de Roman Reigns Y de Cody Rose Dice, vamos Cody Vamos, vamos Cody Esta noche Debes de ganar Ahí dice la gente, ya llegó Para perder amigos, llevamos a The Finish, The Story Se apagan las luces por un segundo amigos En esta noche aquí en WrestleMania se está apagando ahora mismo las luces aquí en el Magno Evento. Sale salen fuego por alrededor en este momento aquí y está sonando una música amigos en esta noche aquí en WrestleMania está sonando una música fuerte en este momento amigos de eh, bueno está saliendo una, una imagen con la o oh, con el logo de Cody amigos con el logo de Cody con el logo de Cody con el logo de Cody! con el, el colo con el logo de Cody, está saliendo ahora mismo. Parece. Oye, espérate. Parece la, la canción de Kingdom con Predulep. ¡Aguanta! ¡Hey! ¡Cody! ¡Cody sale, amigos! ¡Cody Rose sale con la máscara de, de su mismo logo! ¡Cody Rose sale con la máscara de su mismo logo, amigos! ¡Y sale con Brandy Rose! ¡Con su esposa! ¡Sale con Brandy Rose en esta noche, amigos! ¡Sale con Brandy aquí en WrestleMania, The American Nightmare! Salió con Brandy Rose en este momento. ¡Eh! Damas y caballeros, demos la bienvenida en esta noche al ganador del Royal Rumble 2023 y 2024. Ingresando la pesadilla americana, The American Nightmare, Cody Rose. Ingresando a la pesadilla americana, amigos. En su tercer May Event, finaliza la historia. Lo único que debe ser: Vamos todos al grito, vamos todos. En el chat, en el chat, vamos todos. 3, 2, 1. Dice: Vamos todos, dice: Los fuegos artificiales alrededor, ¡boom! Lo tenemos a The American Nightmare esta noche aquí en WrestleMania amigos. Bueno, llegamos ahora mismo al evento principal. The American Nightmare. Cody Rose. Vamos al historial de Cody en esta noche en WrestleMania. WrestleMania 26 fue su debut de Cody Rose. Enfrentándose contra Randy Orton, su mentor, y Teddy Biazzi, su amigo del alma. WrestleMania 37-27. Cody Rose derrotaba a Rey Mysterio. WrestleMania 28 fue derrotado por Big Show por el Campeonato Intercontinental, WrestleMania, llegamos ir WrestleMania 38, cuando Cody Rose perdía contra, bueno ganaba Seth Rollins, 39 perdía contra Roman Reigns, 40, ganaba, perdía contra la Rocky Roman Reigns, y ahora la noche 2 es ahora mismo, vamos todos al segundo grito amigos, vamos al segundo grito de la noche, vamos dice, 3, 2, 1... Ahí están los fuegos artificiales en esta noche. Bueno, lo tenemos el American Nightmare, amigos. Aquí en WrestleMania. La gente ovacionando el día de hoy, amigos. El final de la historia es hoy. ¡Es hoy! ¡Wow! Final de la historia, amigos. Esto es algo que la gente ha estado esperando. Ha estado ovacionando el día de hoy, amigos, durante las redes sociales. Eh, tuvimos la oportunidad de escuchar a Marcelo Rodríguez hablando con Cody Rose temprano aquí en Filadelfia, sobre todo cuando estaba también entrevistando a Dominic. Pero Cody Rose dijo algo preciso. Hoy no solamente vengo a finalizar la historia, sino a cumplir uno de los sueños de la pesadilla americana, digo, de la, de, del American Dream, del sueño americano Dusty Rose. Y no solamente lo va a hacer por él, sino también por su hermano Dusty, que está por ahí también alrededor observando. Y también lo vemos ahí a la señora Hubeck. O la esposa de, del gran Luke Harper, que paz descanse. Lo tenemos presente en esta noche aquí en WrestleMania. Señores, es el final de la historia. Llegamos al May Event. The American Nightmare Cody Rose está presente en este momento en el cuadrilátero. Lo tenemos a Cody Rose el día de hoy ingresando aquí, amigos. La gente ovaciona en esta noche a la pesadilla americana. Lo tenemos presente en este momento. Y claramente la gente ovacionando en este final de la historia. Bueno, vamos a ver qué nos dice la gente por aquí en el chat de lo que va a pasar el día de hoy aquí en WrestleMania. Lo tenemos ahí a The American Nightmare en esta noche, amigos, presente. Bueno, Cody ovacionado, la gente aplaudiendo aquí en Filadelfia, por supuesto, entregándose con él para finalizar la historia aquí en el Magno Evento. Bueno, tenemos, tenemos información de que Maxwell Jacob Friedman está por el backstage, igualmente con este, si no me equivoco, ¿cómo se llama este chico que ha estado también? El bailarín, Ricky Starts. Están por acá en el backstage, amigos. Así que por ahí tenemos información de que ahí tenemos a sus amigos de Cody Rose presente, igualmente que su hermano Dustin Rose. Así que, bueno, amigos, vamos en esta noche aquí en Resumenia 40. Lo tenemos a la pesadilla americana, besando el centro del cuadrilátero. Bueno, vamos directamente ahora mismo, amigos. Ya la tenemos a Cody Rose en el centro del cuadrilátero. Y dice el mismo Cody, tráigamelo, tráigamelo. Bueno, vamos directamente, amigos. Ya tenemos a The American Nightmare en esta noche. Bueno, está ahora mismo con la evaluación, la evaluación de la gente. Esta es, es una estipulación llamada Blue Line Rules. Es algo en el cual Cody no se ha metido por el momento. En esta estipulación. Así que amigos, esto va a ser algo bastante completamente difícil para Cody. Venir de una derrota el, día, el año pasado y venir el día de ayer por una derrota más en, la, en el May Event de WrestleMania, por supuesto va a ser algo que la verdad Cody va a tener que sufrir o va a tener que sobrellevar totalmente todo este juego de cartas. Bueno, hay una entrada ahora mismo amigos. Uy, aguanta, aguanta, aguanta. En versión oro amigos. Están tocando ahora mismo... Con todo y panderetas en este momento Wow Oh, están cantando Ópera, amigos Están cantando en versión ópera en este momento What? Están cantando en versión ópera la canción de Roman Reigns En esta noche Y hoy lo tenemos a los Tribal Chief Lo tenemos a la cabeza de la mesa en este momento, amigos lo tenemos en la cabeza de la mesa en este momento, amigos. Aquí en WrestleMania, 40. Oh, por Dios, con ópera y todo, amigos, en esta noche. Bueno, está con ópera y todo en este momento. Lo tenemos a Roman Reigns, el día de hoy. Wow. Acompañado de Mr. Heyman, el día de hoy, amigos, con ópera y todo. Está aquí, Roman Reigns. Bueno, lo tenemos a Roman Reigns ingresando en este momento, amigos, con un remix que viene siendo la canción oficial de Roman Reigns en esta noche. Wow. Está ahora mismo ingresando con más de 1.300 días Roman Reigns, amigos. Ingresando The Tribal Chief, The Undisputed, WWE Universal Champion el día de hoy. Con la canción ahí de ópera en este momento. Uno de los récords que va llegando Roman Reigns acercándose con Bruno San Martino, con Hulk Hogan. Claramente Roman Reigns está a punto de superar uno de los récords importantes aquí en el main Evento de WrestleMania. Amigos, ingresando The Tribal Chief, The Head of the Table, Roman Reigns. Historial grande de Roman Reigns que ya no podemos discutir. Roman Reigns enfrentó con varias superestrellas como Bray Wyatt, Braun Strowman, John Cena, Brock Lesnar, Sami Zayn, Kevin Owen, Logan Paul, The American Nightmare, Cody Rose. Enfrentó y defendió el título contra Bill Goldberg, Cesaro, Daniel Bryan Enfrentó varias superestrellas en contra de Roman Reigns buscando el campeonato indiscutible Universal Edge Randy Orton, AJ Styles, LA Knight Y todas esas superestrellas sucumbieron directamente con el Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns en, en todos los eventos hasta ahora llegar a Resumenia 40 Señores, está aquí Roman Reigns presente Presente aquí esta noche aquí en WrestleMania, amigos Oye la gente ovacionando, la gente ahí aplaudiendo Pero Roman Reigns ingresando con una ópera ahí al costado Por Heyman, Mr. Heyman que ha devuelto esa salud O esa libertad a Roman Reigns Por supuesto va a llevar ahora mismo ese campeonato universal Señores eso es algo que la verdad podría llevarse con todo en este momento. Tenemos a The Tribal Chief, The Head of the Table, en, tal vez, tal vez, en su última hora como el campeón indiscutible universal de la WWE. Tal vez en su última hora como el campeón, amigos. Tal vez hoy se acaba uno de los reinados más importantes de la empresa. Ingresando en esta noche. Roman Reigns. Bueno, interesando Roman Reigns en este momento acompañado de Paul Heyman y la verdad es algo que la verdad aquí en el canal eh, lo hemos vivido aquí el reinado de Roman Reigns desde la primera narración del año 2020 en agosto. Aquí hemos narrado semanalmente todo el reinado de Roman Reigns, todos los lunes y viernes que estuvo presente Roman fue grandioso ver este camino de Roman si es que hoy día pierde. Y la verdad, yo me siento muy orgulloso que ustedes también nos hayan acompañado durante estos últimos 3 y 4 años, durante la narración en vivo. Y, y esto es algo genial de ver. Hemos pasado toda esta trayectoria de la entrada de Roman Reigns, todo lo que es su reinado de Roman Reigns, y ha llevado ahora mismo a esta cantidad de, de momentos que hemos vivido durante tantos años, amigos. Esto es una gran oportunidad de decirles a todos grandes y gracias a todos por habernos acompañado en esta gran trayectoria, este gran camino. Y en el cual vamos a vivir en esta noche el evento central de lo que podría ser tal vez el último reinado o la última hora de Roman Reigns. Vamos a la presentación en este momento de Samantha Irving. The following contest scheduled for one esta, esta lucha is es The Bloodline Rules, is yes. Por The Undisputed WWE Juno Championship. Bueno, vamos ahora mismo. Introducimos primeramente al retador desde Atlanta, Georgia, Sando, Tanta libras. Y él es el ganador del Royal Rumble 2023 y 2024. Y es The American Nightmare, Cody Rose. La pesadilla americana de esta noche aquí entregándose en Filadelfia. Wow, entregándose con todo The American Nightmare en esta noche La gente emocionando, escuchen bien, escuchen Escuchen eh, Pama café diciendo a los Cody Cry babies Ese es su oponente acompañado del wise man en hall of famer Paul Heyman y de San Francisco California y él Tribal Chief the head of the table the undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns Amigos, está aquí the Tribal Chief, la cabeza de la mesa, presente en WrestleMania 40. Roman Reigns presentado el día de hoy, amigos. La gente lo ovaciona, otros lo aplauden, otros lo abuchean. Damas y caballeros, llegamos al final de la historia. Llegamos a the finish of the story. Llegamos al evento principal de esta noche. Vamos a vivir este momento de claridad con el árbitro. Claramente en el centro del cuadrilátero, Charles Robinson, uno de los que tiene más trayectoria en la lucha libre actualmente, va a estar como el árbitro especial invitado o el árbitro especial de esta noche de este combate de Tribal Combat o, mejor dicho, de Blue Line Rules. Así que, amigos, gracias a la vida, gracias al placer, gracias a ustedes por acompañarnos durante tantos años. Narraciones por narraciones en vivo de WrestleMania. Esto es el evento principal: The Final. Versus contra The American Nightmare, Cody Rhodes. The finish of the story. La gente dividida en esta noche aquí en Filadelfia, amigos. Gracias a la vida, gracias a la pasión de la noche, de la lucha libre. La lucha por el campeonato indiscutible universal. Roman Reigns se ve cara a cara con The American Nightmare en este momento en el centro del cuadrilátero. Latro. Está diciendo Roman Reigns. ¿Qué pasa, Cody? Se están viendo cara a cara en este momento Roman Reigns y The American Nightmare. En esta noche por segunda vez de lo que fue el año pasado en WrestleMania. Ahí se ve Cody y Roman en este momento. Está hablando Roman, ¿eh? Está hablando Roman Reigns. Ahí está hablándole Roman Reigns en este momento, amigos. Le está diciendo, vamos, vamos, hay que darle. Nada más, caballeros, este es el final de la historia. Esta es la lucha por el campeonato indiscutible. WrestleMania 40, segunda parte. Roman Reigns contra Cody Rose por el andespío de WWE Universal Champion. ¡Comenzamos! Viene ahora mismo Cody Rose presionando ahora mismo contra la esquina contra Roman Reigns. Empieza a presionar en este momento Cody. Y por supuesto, tiene que soltar a Roman Reigns porque está tocando la cuerda a la cabeza de la mesa en este momento empieza ahora mismo a dominar The American Nightmare Roman Reigns ahí limpiándose las manos. Está ahora mismo mirando a Cody Rose por el costado. Viendo ahora mismo Roman. Toma de árbitro. No, viene ahora mismo presionando Cody Rose. Viene ahora mismo Cody. Presiona ahora mismo la parte de la cintura. Ataca a Roman Reigns con tremendo codazo y señalando al público en esta noche. Roman Reigns. Viene Roman. Presiona ahora mismo la cabeza de Cody Rose. Presionando. Viene Cody Rose. Lo tira contra las cuerdas a Roman Reigns. Viene con velocidad. Tacleada para Cody. Empieza a taclear rápidamente Roman Reigns y levantando los dedos hacia arriba en este momento la cabeza de la mesa. Nuestra primera narración aquí en el canal fue en el año 2020 con los shows semanales cuando Roman Reigns regresó en SummerSlam 2020 atacando a Braun Strowman y a Bray Wyatt al demonio. Y luego ganó el Campeonato Universal en Payback. Desde ahí en adelante, las narraciones en vivo fueron centrándose mucho de lo que han sido los reinados mundiales. Y sobre todo con Roman Reigns, que lo que fue el resto de campeón durante estos últimos cuatro años. La gente aplaudiendo en este momento a Cody. ¡Cody! 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 Cody! Grita ahora mismo la gente en el estadio. Viene ahora mismo mirándose Roman Reigns y Cody. Toma de árbitro rápidamente. Presionando en esta noche, viene nuevamente colocando la parte del cuello. Presionando Cody Rose. Presiona Cody. Lo tira contra las cuerdas. Cody Rose. Viene ahora mismo Cody. Se desliza por debajo. Viene Cody Rose. Patada. Viene derechazo de la mandíbula para Roman Reigns. Se impulsa de esquina a esquina. De lado a lado viene Roman Reigns. Se come la lanza. Roman Reigns acaba de lastimar el hombro con la lanza en el poste. Se acaba de lastimar Roman Reigns en esta noche. Viendo ahora mismo Cody Rose, se acaba de percatar de eso. Esto es Blue Line Rules, amigos. No hay descalificación. Todo es válido. Y Cody Rose, amigos, empieza a sacar objetos en esta noche aquí en Filadelfia. Cody saca una mesa. Cody Rose en este momento, amigos. The American Nightmare viene Roman Reigns con patadas voladoras para Cody. Cody Rose acaba de sacar una mesa, amigos, y lo acaba de meter al cuadrilátero en esta noche. Viene ahora mismo Roman Reigns, va armando la mesa en este momento afuera del cuadrilátero en esta noche Viene ahora mismo la cabeza de la mesa y va metiendo la mesa por debajo del ring en este momento Roman Reigns Viene Roman diciendo de que eso no va a suceder aquí Viene Roman Reigns, agarra de la cabeza de Cody señalando ahí Roman Reigns a, a la gente diciendo que están locos Viene Roman observando a Cody. Lo toma de la mano, lo va a tirar contra la escalera metálica. Invierte Cody Rose. Lo tiran a Roman Reigns contra las escaleras metálicas. En este momento, la pesadilla americana empieza a lastimar Cody en esta noche. Viene Cody Rose. Agarra de la cabeza de Roman Reigns. Lo trae a las malas, lo va levantando. Viene ahora mismo Cody. Viene presionando a Roman Reigns y lo mete al cuadrilátero rápidamente en esta noche The American Nightmare Cody Rose Viene Cody, entra el ring, Roman Reigns se va por afuera nuevamente por el otro lado Un dato curioso para la gente que nos está escuchando en vivo Esta es la primera vez que Paul Heyman no sostiene el campeonato de la WWE En sus manos durante el combate de Roman Reigns Viene ahora mismo The American Nightmare agarra a Roman Reigns afuera Y viene con el palo de Kendo en la cabeza para Cody Palo de Kendo en la cabeza de, de parte de Roman Reigns. Viene Roman. Palo de Kendo en la espalda para Cody. Empieza a golpear a Roman Reigns. Palo de Kendo en la espalda nuevamente. Empieza a golpear a Roman. Ataca a Roman Reigns con puro palo de Kendo. En la espalda y también en la parte del pecho de parte de Roman para Cody. Empieza a limpiar la casa en este momento. La cabeza de la mesa. La gente empieza a buscar a Roman Reigns en este momento, amigos. Se va levantando Cody. Viene Roman Reigns observando a Cody Rose en este momento, amigos. Viene ahora mismo Roman Reigns. Va agarrando en este momento el palo de Kendo, señalando a Cody Rose. Viene Roman. agarre el palo. Va preparando ahora mismo la distancia. Viene. Se escapa Cody. Patada de parte de Cody. Viene Cody. Agarra el palo de Kendo. Cody Rose. Viene Cody. Salta. Se come la esquina. Cody Rose. Se acaba de comer la esquina. Viene Roman. Patada de la cara de parte de Cody para Roman Reigns. Y bull 12. Bull 12 de parte de Cody para Roman. Viene ahora mismo The American Nightmare Va a preparar ahora mismo. Engancha. Viene la figura 4. Viene la figura 4. Viene. Figura 4. Aprieta. Aprieta ahora mismo Cody Rose. Presiona en esta noche. Figura 4. Figura 4. Aprieta ahora mismo. Presiona Cody. Presionando Cody Rose ante Roman Reigns. Con la figura 4. Pero viene Roman y aplica piquetes a los ojos hasta el momento. Y a los ojos de parte de Roman Reigns para Cody Rose para salirse de la figura 4. Que está cojeando la cabeza de la mesa en esta noche. Viene ahora mismo Roman. Pata en la cara para Cody. Empieza a golpear ahora mismo Roman Reigns. Viene ahora mismo castigando Roman. Empieza a golpear con puras patadas en la cara para de parte de Roman Reigns para Cody Rose. Empieza a golpear en esta noche Roman Reigns. Mirando hacia los costados la cabeza de la mesa en este momento. Claramente observando en esta noche a sus rivales. La cabeza de la mesa, Roman Reigns en este momento. Observando a la gente. La gente empieza a buchar a Roman Reigns. Empiezan a buchar y apoyar a Cody. Viene ahora mismo. Lo tira contra la esquina. Golpea ahora mismo Roman Reigns. Empieza a agarrar de la cabeza en esta noche. Roman. Viene Roman Reigns. Lo tiran a Cody Rose contra el esquinero nuevamente. Empieza a golpear en este momento Roman Reigns a Cody, la gente ovacionando, la gente aplaudiendo, golpea a Roman Reigns a Cody Rose, lo agarra de la cabeza, lo mete y lo saca fuera del cuadrilátero en este momento Roman Reigns a Cody. Acaba de sacarlo afuera del ring esta noche. Roman Reigns a Cody Rose. Observando a Roman. Viene Roman Reigns. Cody, lastimado por la barrera metálica. Agarra a Roman Reigns y tira el bote en la cara de Cody. El bote de Prime en este momento. Roman Reigns ante Cody Rose. Y van por afuera de cuadrilátero amigos. Van para afuera en esta noche. Roman Reigns y Cody Rose. Y ahí va saludando a su tía Roman Reigns. En esta noche, la mamá de la roca, mejor dicho viendo ahora mismo Roman Reigns, uy asusta a un fanático en este momento Roman Reigns, ataca a Roman Reigns a Cody, ataca a Cody, ataca a Roman Reigns, ataca a Cody, están a para afuera del ring, empieza a golpear ahora mismo Roman Reigns y Cody Rhodes en esta noche, estamos más de 1700 personas, vayan dejando su like en la transmisión amigos, y bendecimos completamente a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en vivo en Wrestlemania. Viendo ahora mismo Roman Reigns, observan a Cody que está lastimado por encima de una barrera, levantando el dedo hacia arriba a la cabeza de la mesa en esta noche. Levanta la mesa, viene ahora mismo Roman Reigns observando. Espérate, hay alguien por ahí. Están abuchando ahora mismo la gente. Espérate, Roman Reigns le dice: Voy a tirar a Cody Ross por ahí. Viene ahora mismo Roman Reigns. Levanta Cody, va a aplicar el suplex. Va a aplicar el suplex, bloquea a Cody. Bloquea a Cody, viene Cody, bloquea nuevamente. Golpea a Roman, ataca a Roman Reigns. Empieza a golpear a Roman Reigns. Viene ahora mismo Roman, levanta Cody, Cody bloquea. Viene Cody. ¡Oh! Suplex de parte de Cody Rose Para Roman Reigns Durante esa barrera Uy acaba de aplicar Un suplex en esta noche de American Nightmare Ante Roman Reigns Encima de la barrera y la gente diciendo Cody, Cody Diciendo Cody, Cody En este momento la gente en el estadio amigos Ataca a Cody Rose Viene Cody, lo trae a las malas a Roman Reigns Nuevamente al ringside. Empieza a golpear ahora mismo Cody Rose Viene mirando a la Roman Reigns en este momento Cody acaba de observar algo en este momento la pesadilla americana. Viene Cody, agarra de la cabeza de Roman Reigns. Está ahora mismo trayéndole a las malas. Viene Cody Rose, mete el cuadrilátero a Roman Reigns rápidamente en este momento. Viene Cody, va entrando al ring. Viene ahora mismo con la velocidad, viene enganchando Cody, viene Cody Coder. No, viene, levanta a Roman Reigns a Cody en los hombros. Viene ascensor de la muerte. Ascensor de la muerte, el powerbomb de parte de Roman Reigns para Cody Rhodes en este momento. Lo acaba de aplicar en esta noche en WrestleMania. Lo acaba de aplicar rápidamente Roman Reigns a Cody Rhodes el día de hoy con ese ascensor de la muerte o ese powerbomb que acaba de aplicar en esta noche Roman Reigns. Estamos viendo a Roman Reigns siendo animado por Paul Heyman en este momento. Cody Rhodes tratando de levantarse. Trata de levantarse en este momento The American Nightmare aquí en Filadelfia. Viene Roman Reigns en la esquina, Roman. Cody tratando de levantarse en este momento. Roman Reigns, la gente diciendo Cody, Cody, Cody aquí en Filadelfia. Viene Roman Reigns, agarra de la cabeza de Cody, lo va a levantar y aplica suplex rápidamente. Roman Reigns cubre uno, dos. El conteo solamente llega a dos hasta el momento. El conteo llega a dos hasta el momento. Viene Roman Reigns, va colocando. El codo en la parte del cuello de Cody Rose en esta noche. Roman Reigns, la cabeza de la mesa. Saludos a Yasmin Yáñez. Un fuerte abrazo también para Carlos Daniel. David Soriano. El pana Diego. A González Monroy. Al Cacas. También saludos a Dolly Gómez. Cristor Israel. El pana Diego. Y un fuerte abrazo para Cumbia Piano. Bien, ahora mismo. En esta noche, agarra de la cabeza a Roman Reigns y empieza a empujar a Cody Rose en este momento. Bien, ahora mismo Roman Reigns. Mirándolo a Cody Rose en esta noche. Viene ahora mismo golpeándole en este momento. Golpea a Roman Reigns en el día de hoy. Viene Roman, agarra de la cabeza, lo va a levantar ahora mismo. A ah, Cody Rose bien aplica un suplex en este momento. Roman Reigns cubre. Uno, dos conteo solamente. Llega dos hasta el momento. El conteo llega a dos hasta el momento, amigos. Seguimos en el combate, seguimos en la acción, seguimos en las mil emociones. Wow. Es que Roman Reigns suele tener esta estrategia. Sabe distraer al rival, deja que los primeros minutos él ataque, pero luego reacciona Roman. En casi la mayoría de sus combates, Roman Reigns es el que presiona después de recibir ataques, porque ya conoce la manera psicológica del rival. Ese es el tema en el cual no se dan cuenta los rivales de Roman Reigns en cada lucha. Viene ahora mismo Roman Reigns en este momento. Viene, agarra de la cabeza en este momento, presionando en esta noche Roman Reigns viene ahora mismo, presionando Roman ante Cody Rose, ataca ahora mismo, presiona Roman presionando con llave de rendición Roman Reigns, estamos más de 1900 personas, ataca ahora mismo ataca Cody, ataca Roman, empieza a golpear Roman Reigns con tremendo codazo, para Cody Rose, la gente levanta apoyando a Cody, Cody, grita la gente viene Cody, cae parado, ataca Cody, patada, viene enganchado con el DDT, se escapa Roman Reigns viene Roman, levantan a Cody Rose y aplica un suplex cubre uno, doce conteo solamente llega dos. En el conteo llega dos hasta el momento, amigos. Seguimos en el combate aún. Estamos en WrestleMania en esta noche. Viene ahora mismo. Trata ahora mismo de levantarse. Viene Roman Reigns. Se levanta ahora mismo. Viene Roman. Trata de buscar en esta noche a The American Nightmare. Va agarrando Roman Reigns a Cody. Oye, pero hablando, Roman Reigns acaba de decirle a Cody Rose: Esta es mi empresa, pequeña perra. Atacando ahora mismo Roman Reigns a Cody. Hacia la esquina. Empieza a lastimar Roman Reigns en esta noche. Trata de finalizar la historia. Está diciendo Roman a Cody. Viene mirándole en el cuarilátero. Golpea ahora mismo Roman. Ataca Roman Reigns a Cody. Empieza a golpear ahora mismo con derechazo. Empieza a golpear Roman Reigns. eso dominar en este combate en esta noche. Roman Reigns. Ataca Roman Reigns a Cody. Empieza a golpear nuevamente con derechazo. Viene ahora mismo la cabeza de la mesa Roman Reigns el día de hoy. La gente abuchea a Roman Reigns. Viene ahora mismo Roman Agarra de la cabeza Cody Rose. Viene con tremendo derechazo a de la cara. Lazo al cuello para Cody. Otro lazo al cuello en este momento de parte de Roman Reigns para Cody. Lazo al cuello puros. Empieza a golpear en este momento Roman Reigns. Ataca Roman. Empieza a limpiar la casa Roman Reigns. Empieza a golpear Roman Reigns a Cody Rose. Empieza a golpear rápidamente en esta noche. Mirándolo, Roman viene. Se impulsa para las cuerdas, Cody golpea con tremendo rodiazo Viene patada de la cara de parte de Roman Reigns. Super kill. La cara de parte de Cody. Viene Roman Patada de la cara para Cody. Viene Cody, doble lazo al cuello. Doble lazo al cuello en esta noche. Wow, doble lazo al cuello, amigos. Sorprendentemente el día de hoy, doble lazo al cuello que acaba de hacer Roman Reigns y Cody Rose. Empieza a dominar este combate en esta noche, amigos. Trata de dominar en el día de hoy aquí en WrestleMania. Dale placer, dame lucha libre, dame con todo. Esto es WrestleMania, el magno evento más grande de todos los tiempos. Ahora mismo Roman Reigns trata de levantarse. Estamos en vivo por WWE Network. Viene ahora mismo Roman Reigns. Se paren esta noche, Roman. Observando a Cody Rose. Estamos narrando de minuto a minuto y mañana por la noche, Monday Night Raw. Así que no se lo pierdan, amigos, bajo la señal de este canal. ¡Ataca Roman Reigns! ¡Ataca Roman! ¡Ataca Cody! ¡Ataca Roman Reigns! ¡Ataca Cody! ¡Empieza a golpear del uno al otro! ¡Ataca Roman! ¡Ataca Cody! Empieza a limpiar la casa, golpea a Roman, golpea a Cody, golpea a Roman, golpea a Cody, golpea a Roman, golpea a Cody, golpea a Cody, toma, 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 empieza a golpear. The American Nimer, viene Cody, lo tira contra las cuerdas, invierte Roman Reigns, viene Roman, lazo el cuello de parte de Cody, lazo el cuello saltando, viene Roman, se come la esquina, viene Cody Rose, aplica el power slam rápidamente. The American Nimer, Cody Rose. Ovacionando a la gente, viene Cody. Está cojeando Cody, parece. Acaba de coger, viene Cody Rose. Salta por encima, viene patada en la cara para Roman Reigns. Cobre Cody Rose. Uno, dos y no. El conteo solamente llega a dos. El conteo todavía se sigue llegando a dos. Este lunes, Monday Night Row, bajo la señal de este canal, amigos. Mañana por la noche, desde las 7 de la noche, hora de Perú, Ecuador y Colombia, aquí en el canal. El día martes en NXT Con la marca María ¿Y qué pasará con Tri Williams? Y el viernes con el campeón indiscutible Universal ya sea Roman o Cody Se presentarán este viernes en Friday Night Smackdown Ahora mismo viene Cody Rose Impulsa por las cuerdas, viene Cody Venía con el Cody Cotter. pero viene Roman Reigns Engancha Roman Reigns ¡Oh por Dios, Roman Reigns! ¡Aplicó el Cross Rose! ¡Cubre uno, dos y no! ¡El conteo! ¡Solamente llega a dos! Roman Reigns le acaba de robar una de las páginas a Cody Rose aplicando el Cross Rose. Roman Reigns acaba de aplicarle el Cross Rose a Cody. ¡Dios mío! Le robó una de sus páginas de su libro en esta noche Roman Reigns. Y recuerden amigos... Estaremos en vivo también con el próximo evento de mayo Backlash desde Francia en vivo y en directo bajo la señal de este canal. Viendo ahora mismo Roman Reigns observando a Cody trata de levantarse ahora mismo la cabeza de la mesa señalando con el dedo hacia arriba Roman Reigns en esta noche señalando y viendo ahora mismo a Cody Rose, ahí viene la cabeza de la mesa el día de hoy. Viene Roman Reigns, está mirando a Cody. En este momento viene ahora mismo, prepare el derechazo Roman Reigns. Se viene Roman, se viene Roman. Superman Punch, escapa Cody. Viene golpeando Cody con derechazo. Ataca Cody, al estilo American Dream, Dusty Rose. Ataca Cody, toma, 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 toma. Y viene... ¡Oh! ¡Oh! ¡Derechazo! ¡Codazo en la cara para Roman Reigns de parte de Cody en este momento! Tremendo codazo en la cara de parte de Cody para Roman Reigns. Viene Cody observando a Roman Reigns en este momento. Está observándole esta noche mirándole al Señor Paul Heyman. Viene The American Nightmare. Trata de golpear en esta noche The American Nightmare en este momento viene observando a Roman Reigns afuera del cuadrilátero. Pero qué pasa qué pasa ahora mismo Cody. Está viendo la mesa de comentarios en inglés. Está limpiando la mesa de comentarios de American Nightmare, amigos. Está limpiando la mesa de comentarios Cody Rose. Limpia la mesa en esta noche, amigos. Cody Rose acaba de dejarlo bien listo la mesa de comentarios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Está limpiando la mesa de comentarios en este momento Cody. Viene Cody. Agarra a Cody Rose a Roman Reigns. Viene ahora mismo Roman. Trata de golpear en esta noche a Cody con ese golpe de foul. Y está Roman Reigns riéndose en este momento, amigos. Está riéndose Roman Reigns en esta noche. Viene ahora mismo Roman. Agarra de la cabeza. Viene levantando ahora mismo a Cody. Lo carga en el hombro. Lo carga en este momento. Viene. Powerbomb encima de la mesa de parte de Roman Reigns para Cody. Powerbomb. Viene Roman Reigns. Mete el cuadrilátero a Cody Rose. Lo acaba de meter rápidamente. Viene Roman Reigns. Se aplica. El Superman Punch. Superman Punch. Uno dos y no. El conteo solamente llega a dos. Seguimos en el de combate. Sobrevive The American Nightmare. Amigos, Roman Reigns cargó a Cody Rose en los hombros y lo tiró encima de la mesa de comentarios. Y luego Roman le aplicó el Superman Punch y el conteo solamente llega a dos. Viene ahora mismo Roman Reigns observando a Cody. La gente ovacionando en esta noche. Viene ahora mismo Roman Reigns. Observando ahora mismo alrededor de la gente. Viene ahora mismo Roman Reigns. Estamos a piel de gallina en esta noche en el evento central. Viene ahora mismo Roman. Observando a Cody. Viene observándolo desde la esquina en esta noche. ¡Viene Roman Reigns y va a aplicar la lanza! ¡Grita! ¡Uh! ¡Ah! ¡Viene Roman Reigns! ¡Patada de parte de Cody Rose! ¡Viene Cody! ¡Cody Coder! ¡Cody Coder! ¡De parte de Cody Rose! ¡Cody Coder! ¡Cubre uno! ¡Dos! ¡Y no! ¡El conteo solamente llega a dos! ¡El conteo llega a dos todavía! Cody Rose acaba de aplicar el Cody Cutter Y el conteo llega a 2 hasta el momento Estamos en vivo amigos Minuto a minuto Narrándole para ustedes Esto es Wrestlemania 40 Viene The American Nightmare Prepara ahora mismo Cody Gritando hacia la gente en esta noche Viene ahora mismo Cody agrega de la cabeza ahora mismo. Va a preparar ahora mismo el Cross Rose. Viene Roman Reigns. Bloquea. Golpea a Roman Reigns. Ataca a Roman. Viene con el rodillazo de la cara para Cody Rose. Rodillazo de parte de Roman Reigns. Viene ahora mismo Roman Reigns. Levanta ahora mismo a Cody. Lo tiene cargado. Viene. Fondo del abismo. Bloquea a Cody Rose. Acaba de bloquear. Viene ahora mismo Cody. Se impulsa por las cuerdas. aplica la lanza. Lanza de Cody. Uno. Dos. Y no. La lanza de Cody Rose en esta noche, amigos. Lo acaba de partir a la mitad a Roman Reigns. Y está lastimado Roman amigos. Está lastimado Roman. Viene Cody Rose. Agarra a Roman Reigns. Lo trae a las malas. Lo levanta ahora mismo Cody. Viene el Cross Rose. Viene el Cross Rose. El primer Cross Rose. Primer Cross Rose. Viene el segundo. Viene el segundo. Jimmy Uso. Jimmy Uso. No me lo creo. Jimmy Uso acaba de aparecer en esta noche. No, ¿qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? Jimmy Uso acaba de ayudar a Roman Reigns, amigo, con el, con la super King esta noche viene Jimmy Uso ayuda, agarra a Cody Rose. en este momento viene Roman Reigns Superman Punch para Cody y viene Jimmy Uso, Jimmy Uso, Jimmy Uso. Ingresando Jay Uso, amigos, a salvar a Cody esta noche. El JIT, el JIT viene, viene contra Jimmy Uso. Jay Uso y Jimmy Uso, los dos. Viene ahora mismo, golpea a Jay. Viene Jay, derechazo para Jimmy Uso. Ataca a Jay, golpea a Jay. JIT, JIT. Viene Jay Uso, super key la cara para Jimmy Uso. Super key de parte de Jay Uso. Viene Jay, viene Jay, viene Jay. Lanza para Jimmy Uso, ¡Oh, por Dios. Rompe la mesa, caen hacia el. Precipicio! Cayeron al precipicio! Jimmy J. Uso! Viene the American Nightmare, cubre uno, dos y no! ¡Casi Cody! ¡Viene Cody! Se impuesta por las cuerdas. ¡Lanza de Roman Reigns ¡Lanza de Roman! Uno, dos y no por poquito El conteo solamente llega dos en el momento de parte de Roman Reigns para Cody. Seguimos en el combate. Dale la Biblia, dale el wrestling. En esta noche. Dios mío, esta manera de acabar casi Roman Reigns por la lanza contra Cody Rose. El conteo solamente llega a dos en esta noche aquí, amigos de WrestleMania. Roman Reigns observando en esta noche. Viene ahora mismo Roman Observando a Roman Reigns en este momento amigos Observando a Roman Reigns en esta noche Estamos viviendo los últimos minutos de combate Viene Roman Reigns Agarra del cuello de Cody Rose Presionando en este momento a la cabeza de la mesa Presiona contra la esquina Ron Cody Rose golpea Ataca ahora mismo Cody Viene Cody Lo tira contra la esquina en este momento a Roman Reigns Viene Roman Lo trae y Lo sacan afuera del cuadrilátero en este momento Sale afuera del cuadrilátero en esta noche Cody Rose y Roman Reigns el día de hoy acabezaría fuera del cuadrilátero viene Cody Rose en este momento está mirando a Roman Reigns en la barrera metálica está Roman Reigns lastimado viene Cody observa a Roman Reigns ¿qué va a hacer Cody? ¿qué va a hacer? ¡Viene Cody! viene Cody viene Cody viene Cody lanza para Roman Reigns lanza para Roman rompe la barrera metálica Cody Rose contra Roman Reigns en esta noche Acaba de romper la barrera metálica con una lanza Cody ante Roman Reigns, Roman está tirado en este momento amigos, Roman Reigns está tirado en esta noche aquí en WrestleMania, viendo ahora mismo Cody Rose, agarran a Roman Reigns, está lastimado, está lastimado Roman, viendo ahora mismo Cody, somos más de 2700 personas, vayan dejando su like amigos Viene de la misma, agarra de la cabeza Roman Reigns. Roman está lastimado. Viene Cody. Lo mete al ring rápidamente en esta noche. The American Nightmare. La gente lo va aplaudiendo en este momento. Viene Cody. Está observando a Roman Reigns en este momento el Skinner. Cody Rose. ¿Qué va a hacer, Cody? ¿Qué va a hacer? En verde, Cody Rose está mirando a Roman Reigns. ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a buscar Cody? ¿Qué va a buscar Cody? Viene ahora mismo el Cross Rose. Se ¡Sí, viene el Cross Rose, señores. Viene el Cross Rose. El primero nuevamente. El primero. Viene el segundo. Viene el segundo, viene el segundo crossroads. Se viene el tercero, se viene el tercero, viene el tercer crossroads. Viene el tercero, va a finalizar en esta noche. Solo Zicoa si otra vez, Solo cinco si otra vez. No me lo creo, no me lo creo. Solo Sikoa aparece por segundo año consecutivo. No, este es uno, este es algo un desastre, amigo. Solo Zico aparece por segundo año consecutivo A joder a Cody Bien ahora mismo pone solo el cuerpo de Roman Reigns Ante Cody Rose Cubre uno, dos Y Cody sobrevive Cody Rose sobrevive Cody Rose sobrevive El conteo solamente llega a dos Hasta el momento aquí en WrestleMania Dios mío Dios mío, sobrevive todavía Cody Rose amigos Ante el dedo punzón que acaba de aparecer Solo Sikoa Ante el dedo punzón que acaba de salir Solo Sikoa Sobrevive Cody Rose amigos Y solo se está enojando en esta noche Mira atacando ahora mismo solo Ataca Solo Sikoa, ante Cody Rose Empieza a golpear Solo Sikoa Atacando Solo Sikoa en esta noche amigos Viene solo Le está diciendo Roman Reigns para que se pueda levantar Le está diciendo que se levante de, está golpeando solo Sicoa en este momento, amigos. Solo Sicoa está golpeando en esta noche a The American Nightmare. Roman Reigns está lastimado. Viene solo, va en búsqueda del segundo dedo punzón en esta noche. Viene solo Sicoa, agarran a Cody. Viene con el dedo punzón y la lanza, dice ahora mismo solo a, a, a Roman Reigns. Viene Roman Reigns, grita, viene. Dedo punzón con lanza, dedo punzón con lanza. Cubre uno, dos y no. Sobrevive Cody, sobrevive Cody, sobrevive Cody, ¡Sobrevive Cody Rose, amigos. Sobrevive Cody Rose en esta noche. Cody Rose acaba de sobrevivir. Al dedo punzó con... la... ¡Ah! ¡John, Cena! John Cena! John Cena! John Cena, amigos. John Cena viene corriendo a salvar a Cody. Viene John Cena. Tiene deudas con solo. Viene Cena. Ataca Cena. Golpea Cena. Dale Cena. Golpea Cena. Ataca John Cena. Viene John Cena. Si pulsa por las cuerdas. Fuera del cuadrilátero. Solo. Fuera solo. Viene con derrota. Race, aplica John Cena, ajuste de actitud. Viene saliendo fuera del ring. Cena va golpeando ahora mismo, va limpiando la mesa de comentarios. En este momento, John Cena, la de español. Viene John Cena, agarran a Solo Sicoa, levanten a Solo. Viene Cena, viene Cena, viene Cena. ajuste de actitud encima de la mesa para Solo ajuste de actitud encima de la mesa de parte de decir amigos ajuste de actitud ¡oh la roca, la roca, la roca el final boss, el final boss! The amigos el final boss la roca ingresa en esta noche amigos y se va a ver cara a cara con John Cena aquí en WrestleMania 40. Dios mío, Dios mío amigos, no me lo puedo creer. ¡Dos final boss y John Cena cara a cara, face to face aquí en WrestleMania! Dios mío, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, como lo fue hace 10 años, como lo fue hace 10 años Ahí está La Roca y John Cena amigos, cara a cara, desde su último encuentro en WrestleMania 29 Dios mío, The Final Boss y John Cena cara a cara en esta noche en WrestleMania Se está encendiendo aquí, se está encendiendo aquí en WrestleMania se ve cara a cara, a Cena y Solo y la Roca, amigos. La Roca y John Cena face to face aquí en WrestleMania en Filadelfia en las cuatro décadas de WrestleMania. Esto es espectacular. Cena se quita la camiseta y la Roca lo está observando a John Cena en esta noche de lo que fue The once of lifetime en una vez en la vida se está viviendo en esta noche WrestleMania una vez más. Cena Roca están viéndose en esta noche en el Magno evento. Vivan los gozos del el día de hoy, amigos. De lo que fue hace ya más de 10 años. Se está viviendo una vez más aquí. De una vez en la vida. Ataca Cina, viene de la roca. Fondo del abismo, rocalloso. Fondo del abismo de parte de la roca para John Cena. Fondo del abismo para el Peacemaker. Fondo del abismo de parte de la roca para John Cena en esta noche, amigos. Acaba de aplicar el fondo del abismo. Espérate. The Shield. What the hell? ¡Espérate! ¿qué demonios? ¿Qué demonios? De Shield, de the Shield. Espérate, de the, the Shield. espérate, ¡El escudo, amigos. Espérate, de Shield, de Shield. Espérate, está ingresando de Shield, amigos. Aguanta un segundo. Está ingresando de Shield, pero no está. No está. Está ingresando de Shield, amigos. En este momento. What? la roca llamando. ¿Dónde está de Shield en este momento? Esperen un segundo. Y está Roman Reigns. Roman Reigns. Superman Punch para Rollins. Superman Punch para Rollins. Que venía, para, que venía a golpear a la roca, amigos. Seth Rollins venía para golpear a la roca. Pero Roman Reigns acaba de recibirle. Le acaba de tirar un tremendo Superman Punch a Seth Rollins. Dios mío, Rollins venía con la, con la entrada de, de, de The Shield en esta noche. Y está la roca mirándolo a Cody Rose en este momento, amigos. Le está viendo en este momento. ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! The Undertaker, The Undertaker, ¡qué demonios! El hombre muerto, el hombre muerto, The Undertaker, ¿Qué demonios? ¡qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Oh por Dios! Y está atrás, está atrás, The Undertaker está atrás de la roca. Dios mío, Dios mío, amigos, Dios mío. The Undertaker está aquí. The Undertaker está aquí. De lo que fue la era de la actitud. Viene The Undertaker. Agarra a la roca. Viene. Garra contra Lona. Garra contra Lona. Garra contra Lona de parte del Undertaker, amigos. Garra contra Lona de parte del Undertaker para la roca en esta noche. Garra contra Lona el día de hoy de parte del Undertaker. No me lo creo. El hombre muerto estaba aquí. No me lo creo. Y la roca está lastimado. ¡Oh no! Se lo llevó a la roca. The Undertaker acaba de llevarse a la roca, amigos. Hacia el fondo de la oscuridad. Bien, ahora mismo Roman Reigns está parando. ¿Qué acabamos de ver el día de hoy, amigo? ¿Qué acabamos de ver? Roman Reigns está parando en esta noche y está viendo la silla. Igualmente está viendo la correa de Mama Rose. Está viendo la silla con la correa de Mama Rose el día de hoy. Roman Reigns observando a Cody Rose en esta noche. Dios mío Está ahora mismo en esta noche Roman Reigns observa En este momento a Cody Rose Viene, está observando primeramente a Rollins Aguanta, aguanta un segundo Seth Rollins se va del ring Roman Reigns está observando a Rollins que se está parando en este momento del ring, amigos. Se está parando Rollins. Viene, siguetazo sí, en la espalda para Rollins. De parte de Roman Reigns para castigar de lo que le fue la traición de hace un par de años. Viene Roman Reigns. Toma distancia. Grita Roba Gua. Viene la lanza. Cody golpea. Cody Rose. Cody Rose. Viene Cross Rose el primero, el primer Cross Rose, el primer Cross Rose, viene Cody, viene Cody, el segundo Cross Rose, viene el tercero. Está para terminar todo esto, ya está para finalizar la historia Cody, ya está para finalizar la historia Cody. Viene, 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 tercer Crossroads, Rose, tercer Cross Rose. Uno, dos, finalizó la historia. Finalizó la historia, Cody. Acabó el reinado. Acabó el reinado. Acabó el reinado, Cody. Por fin. Por fin. Por fin. Cody Rose, acabó la historia. Acabó la historia. Acabó la historia, Cody. Cody Rose acabó la historia en esta noche en WrestleMania, amigos. Cody Rose acaba de finalizar la historia en WrestleMania. Una de las noches que no se podía imaginar. The American Nightmare acaba la historia el día de hoy. No se puede creer el día de hoy, amigos. The American Nightmare. The American Nightmare. Cody Rose acabó la historia en esta noche. Los sueños se cumplen, amigos. Cody Rose luchó durante dos años... Acabó la historia Cody... Acabó la historia Cody... The American Nightmare se corona como el Undisputed WWE Championship... Aquí en WrestleMania en Lincoln... En Philadelphia... Nuevo campeón aquí... En WWE... Se acabó... Se acabó... Se acabó... Cody Rose es el nuevo campeón amigos... El nuevo campeón de la WWE, es The American Nightmare esta noche. No me lo creo, amigos. Esto fue espectacular. Finalizar la historia fue. Y ahí lo tenemos a The American Nightmare esta noche. ¡Dice todos! Cody Rose finalizó la historia, amigos. Esto fue espectacular de lo que fue durante la noche de WrestleMania. The American Nightmare acabó la historia el día de hoy. 7 de abril del 2024. Cody Rose hace historia aquí en esta noche. En Filadelfia. Acabó la historia. En WrestleMania. ¡Qué final, amigos! ¡Qué final! Tuvimos a Jimmy y a Jay Uso lastimándose del uno al otro. Eh, fuera del cuadrilátero contra la parte de la escenografía. Luego John Cena atacó a Solo Sikoa en la mesa de comentarios. Tuvimos a La Roca cara a cara con John Cena como lo fue hace más de 10 años. Eh, fue espectacular con ese Rob Button. Y luego ahí a celebrar Cody, amigos. Celebra Cody esta noche, amigos. Randy Orton, Sammy, Zayn, John Cena, Kevin Owens. Y luego tuvimos al Undertaker apareciendo para atacar a la roca en ese momento que nosotros no esperábamos que iba a pasar. The Undertaker agarraba del cuello a la roca y le aplicaba la garra contra Lona de Rock. El día de hoy, aquí en WrestleMania, amigos. Fue tan espectacular que luego aplicó Cody Rose el tercer Cross Rose para finalizar la historia en esta noche. Damas y caballeros, Cody Rose inicia la era de la, del renacimiento. La era de la nueva generación inicia hoy día, amigos, con el final de la historia en esta noche en WrestleMania. Se acaba la historia en el Magno Evento después de cuatro décadas, amigos. Fue espectacular. A celebrar Cody está celebrando con Randy, con Jay Uso, con LA Knight, con John Cena, con Kevin Owens y con Sammy Zayn Amigos, finaliza la historia el día de hoy en WrestleMania. The American Nightmare hace historia. Después de tres años, el campeonato de WWE vuelve a las manos de alguien activo en el roster principal. Cody Rose hace historia y cumple el sueño de su padre. Dusty Rose más y caballeros, The American Nightmare hace historia en esta noche en WrestleMania. ¡Qué final, amigos! ¡Qué final! Todos ahí de roster aplaudiendo, abrazando a Cody el día de hoy, amigos. Todos aplaudiendo en esta noche aquí a Cody Rose. ¡Y vamos todos al grito! ¡Dice! ¡Qué final, amigos! Ahí tenemos a Cien Punk también ahí. Llegando para abrazar a Cody Rose en este momento amigos, ahí está CM Punk dándole la mano a Cody Rose el día de hoy amigos, ahí le está abrazando en esta noche, el día de hoy CM Punk y le levanta la mano a Cody, a Cody Rose el día de hoy, ya lo tenemos amigos, celebrando, celebrando en esta noche ahí todos, dándole la mano, ahí está la mamá de Cody Rose el día de hoy amigos, ahí está la mamá de Cody, abrazándolo ahí a su hijo, finalizando la historia amigos. Finalizó la historia. Esto fue WrestleMania, amigos. El final de la historia se cumplió. Cody Rose, Cody Rose es el nuevo campeón. y lo entrega el título a su madre. Claramente, un título que su padre Dusty no pudo celebrar en su momento. Cody lo hizo historia el día de hoy, amigos. Cumplió el sueño más grande de la familia Rose. Y esto fue lo que pasó en esta noche. Es una emoción, es una vibra, amigos, de ver así a mismo a Cody Rose. ¡Vamos todos! ¡Dice! Sorprendente, amigo. Sorprendente. Espérate, Cody, agarra el micrófono en este momento, amigos. Sí, agarra el micrófono, Cody. Espérate un segundo, espérate un segundo, amigos. Espérate un segundo. Cody va a hablar en este momento en el ring. Cody Rose va a hablar en esta noche en el ring, amigos. Escuchemos un momento. Un segundo, un segundo. Este fue el final de una larga noche. Dice Cody... Cody Rose, la gente es ovacionando a Cody en el día de hoy amigos, la gente ovacionando a Cody Rose el día de hoy, eh, quiero decir, quiero decir de que a todos ustedes de que claramente son grandiosos por verme aquí, por claramente por tantas personas, pero yo vengo aquí claramente porque claramente nunca me he rendido y claramente he luchado por cada uno de los sueños y eh, por supuesto llevar ahora mismo a ese sitio y por supuesto dar, reflejar en todo lo que ustedes, pero la verdad quiero decirles a todos ustedes de que si estoy de vuelta aquí, fue para poder finalizar y poder conversar. Comenzar esta era y ser el líder de Triple H. Ven aquí ahora mismo, dice sí, eh, Cody Rose. ¿What? ¿Está llamando a Triple H? Cody está llamando a Triple H en este momento. Espérate, espérate. Está llamando al líder de esta nueva generación. Ahí lo tenemos a Triple H, amigos. Ahí tenemos a Triple H en esta noche. Tenemos a Triple H llegando ahora mismo, amigos, al Rey de Reyes en esta noche aquí en WrestleMania. Lo tenemos al líder de esta nueva generación en WrestleMania 40, amigos. Triple H llega en este momento, amigos, para poder celebrar con Cody en esta noche en WrestleMania. Lo tenemos al juego Triple H. En este momento ahí tenemos al nuevo campeón de la WWE, Cody Rose, el día de hoy, amigos. Es sorprendente lo que acabamos de ver el día de hoy aquí en WrestleMania. Ahí lo tenemos a Triple H, amigos. Está entrando al ring. Ahí está el señor este, Bruce Prichard Y bueno, todos, todos chicos, todos chicos Vamos nuevamente 3, 2, 1, dice Ahí se abraza con Bruce Prichard eh, Cody Rose Y ahí está Triple H amigos Para abrazar a Cody el día de hoy aquí en WrestleMania amigos y Ahí está Triple H Abrazando a Cody Rose amigos Comenzamos en la era del renacimiento amigos Comenzamos Una de las épocas más importantes De la WWE Bienvenidos a la era del renacimiento. ¡Wow! Era del renacimiento es lo que catalogó Triple H y Cody Rose durante el día de ayer. Y lo tenemos en este momento, amigos. Tanto a Cody y tanto a Triple H en esta noche aquí en WrestleMania, amigos. A celebrar nada más, amigos. Esto es claramente lo que fue en WrestleMania. Cody Rose feliz, todo contento en esta noche, amigos. Y por supuesto, Triple H lo está abrazando en este momento. Y levantando la mano, Triple H a Cody Rose. Así finaliza, amigos, WrestleMania 40. Aquí en Filadelfia, los sueños se cumplen. Los sueños se hacen realidad. Cody Rose es el nuevo campeón indiscutible, universal. Aquí, en el magno evento de WrestleMania 40. Wow, qué noche, ¿eh? qué noche. Cody Rose celebrando en este momento, amigos... ¡Qué noche lo que acaba de pasar el día de hoy aquí en WrestleMania! Ahí lo tenemos a Cody Rose el día de hoy celebrando, tomándose fotos ahí con la gente. Por supuesto, este es algo que la verdad, la gente celebra, la gente vibra, la gente hace todo ahorita mismo. Cody Rose es cargado por los luchadores de la WWE el día de hoy. A celebrar el día de hoy Randy Orton y Sammy Zayn también, junto con Cody. Y sobre todo, Cody Rose celebrando con su familia para finalizar la historia. Qué momento amigos, qué noche ha sido el día de hoy. La verdad fue un gran WrestleMania, digamos, en todo sentido. La verdad nos sorprendió en todo sentido lo que ha pasado el día de hoy y esta noche, amigos. Así que ahí está Cody Rose celebrando, dándose la mano con todos el día de hoy. Lo está dando la, la mano tanto a Michael Cole también, que está por ahí. Ahí se abraza tanto Cody Rose y Michael Cole. En esta noche aquí en WrestleMania, amigos, celebra la historia, celebra el final de la historia en el día de hoy. Tanto Cody y tanto Michael Cole están muy felices el día de hoy, amigos. ¡Qué felicidad, por supuesto, de lo que has vivido en esta noche aquí en WrestleMania! Ahí abrazándose con Pama, con Cody Grace y también con Pama Caffi dándose la mano el día de hoy. El American Nightmare, Cody Rose, amigos. Y a celebrar, amigos, todavía. Todavía queda fiesta para celebrar. Hasta mañana, lunes, en Monday Night Row. Ahí se celebra, amigos. Se celebra en esta noche. En WrestleMania 40. ¡Wow! ¡Qué final, amigos! ¿eh? ¡Qué final de WrestleMania, amigos! ¡Qué final! Ahí está Kevin Owens también, ¿eh? Ahí está la mamá de Cody. Está el hijo de Luke Harper. El Brody Lee Jr., Brandy Rose. Están todos ahí presentes, amigos, en el ring. Tras finalizar esta historia. Ahí están los hermanos de Cody. Primos de Cody. Familiares de ahí también de Cody Rose en esta noche, amigos. Y Cody Rose a celebrar nada más tras finalizar la historia contra Roman Reigns. En esta noche en WrestleMania. ¡Wow! ¡Qué final, amigos! ¿eh? ¡Qué final! La gente ovacionado, La gente en el chat eh, felices. De lo que acaba de pasar el día de hoy, amigos. Está Seth Rollins ahí también. Se le da la mano Cody Rose a Seth Rollins. Y le extiende la mano Rollins a Cody Rose en esta noche, amigos. Le acaba de extender la mano y Seth Rollins le dice. Uy, espérate, espérate. Ser Rollins le dice a Cody Rose. Prepárate para mañana. What? Le dijo Tomorrow Night. Le dijo algo, sí, Seth Rollins a Cody. Wow, le dijo algo referente a Tomorrow Night. Y bueno, amigos, a celebrar Cody del Centro de Ring, amigos. Ahora sí, está solo Cody está celebrando ahí con la gente que esta noche. Celebra the American Nightmare aquí con el nuevo campeonato de la WWE. A finalizar mañana, Cody Rose es el nuevo campeón de la empresa en esta noche en WrestleMania. Ahí están los fuegos artificiales el día de hoy, amigos. Ahí está celebrando los fuegos artificiales en esta noche Cody Rose, amigos. Lo tenemos a The American Nightmare celebrando aquí en WrestleMania, amigos. Todavía seguimos celebración para rato. Ahí está Cody Rose levantando el campeonato indiscutible universal en esta noche en WrestleMania, amigos. Ahí está celebrando Cody todavía. Es una noche espectacular. Vamos todos, vamos todos, dice nuevamente. ¡Dice! ¡Wow! Dice por acá la gente. ¡Yes, yes! Dice por ahí la gente en el chat. La gente en el chat feliz, extra lo sucedido. Ahí está Cody Rose aplaudiendo, dándole la mano a todos los fans, a todos los chicos de alrededor del ring. De saludando también ahí este. A Stut de, del camarógrafo el día de hoy. Saludando a toda la gente ahí, Cody Rose. Saludando ahí a todos los camadógrafos en esta noche, claramente despidiéndose porque claramente acaba de ganar a Nikan. A Nick ¡Ojo! Ahí está Nikan, amigos. Ahí está Nikan en esta noche, amigos. Lo tenemos presente a Nikan. Y claramente le está dando un consejo Nikan en este momento a Cody Rose, amigos. Ahí le está dando un consejo ahí Nikan a Cody. Feliz ahí, contento por lo que acaba de pasar en esta noche, amigos. Y Cody Rose celebra el día de hoy, amigos. A celebrar a Cody. Celebra la pesadilla americana en esta noche, amigos. Ahí lo tenemos, a Cody Rose saliendo de WrestleMania con el campeonato de la WWE, aquí en WrestleMania. Bueno amigos, así finaliza WrestleMania el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué noche, la verdad! ¡Qué noche ha sido de WrestleMania, amigos! Fue genial en todo sentido. Podemos decir de que este WrestleMania ha sido bastante bueno. Bastante bueno. Ha sido muy bueno este WrestleMania. Ha sido una noche completamente bueno, totalmente en todo sentido. Final Roman Reigns pierde. Se entiende muy bien de que Roman va a tener que estar un poco alejado, pero igualmente va a estar igual en David Roman no se va a retirar todavía, pero qué final, amigo. Ha sido un buen final. Bueno, chicos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hubieron más de 3000 personas el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí presente. Esto fue WrestleMania 40 y como dijo Cody Triple H. Bienvenidos a la nueva G, a la nueva era, bienvenidos al renacimiento de WWE Nos vemos amigos Mañana por la noche Con Monday Night Raw Un fuerte abrazo, que la pasen muy bien Y que la pasen con toda buenas vibras Nos vemos mañana, lunes, en Monday Night Raw Esto fue Deportes y Luchas Esto fue WrestleMania